desde la Yuli Hoffice Depot está llegando fin y ya se van develando los equipos que pasan a la cuarta fase. ¿Quieres saber quiénes ganaron en esta jornada? Quédate con nosotros, que es abran sus cofres y junten sus cartas, que iniciamos con Clash Royale. Abrimos la semana competitiva con el duelo de RJ Antuna de Monjes de Psyche y Fran de Jaguares del grupo B, donde este último hundiría debajo de la tabla a Antuna con un 2-0. La segunda partida del mismo grupo fue más reñida, ya que Michuk de Borregos Toluca forzó a Nexus de los Winter Wolves a ir a un tercer encuentro, donde este con su choza de bárbaros logra presionar suficiente para conseguir la victoria. Pasando al grupo C, Joel Hulk de los Delfines derrota 2-0 a Crash Book de los Troyanos de forma rápida y contundente, sumando así puntos para acercarse a pasar a los cuartos de final. En el mismo grupo, Irv Golden Jet de las Garzas Plateadas aseguraba el primer lugar pasando por encima de Luismi de las Panteras, quien tiene que esperar a la siguiente jornada para poder definir su destino. Después de la C, sigue la D, y en este grupo Carl de los Burros Upig vence 2-1 a Cribbons de los Lagartos Sitla, mandándolo al sótano en este grupo. Por su parte, el Fran de los Tigres también le aplica la dosis del 2-1 a Julitox de Simios, asegurando así el primer puesto después de una partida muy reñida. En el grupo A, Kevin LR de los Pumas vence a Sócrates de los Osos y TSP con un excelente juego limpio, donde dejó sin respiro a su rival. Por su parte, Joran de los Dragones UC complica el grupo al sacarle puntos a Felipe de Jaguares y TSM. ¡Al infinito y más allá!, decía el Dr. Sirdar mientras retomábamos las acciones de Hearthstone de esta semana con dos duelos de impacto. Comenzamos con Memo de Borregos CCM en contra de Jet Narcs de las Panteras Wam Cuajimalpa, donde con sus mazos de Brujo, Pícaro y Chamán, el de Borrego se hace con la victoria. Mientras en la segunda serie, Aldir Gigi de Borrego Sem derrotaba a Vícer de IT León, con sus mazos de Guerrero, Chamán y Cazador. Compra en Clanners 3 meses de Xbox Live Gold por 315 pesos y llévate de regalo un código de 3 meses. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Visita Clanners.com. Únete al Clanners. Agentes, no se preocupen, que en estas tétricas fechas, Rick y el Grey nos narraron las partidas más emocionantes de Overwatch. Los Dragones UC desde el grupo B soplaban su aliento de fuego quemando el avance de los Zorros Cetis Mexicali con el dominio aéreo de Sorori y fuerza desde tierra, asegurando con esto ya su lugar dentro de los cuartos de final. Pasando al grupo C, los Pumos Aragón toman por sorpresa a los Burros Escom en un duelo cardíaco por los repentinos espasmos que le daban a los burros al tratar de defenderse, pero que no fue suficiente para poder parar la línea frontal de los Pumas lideradas por Iron Bay. Los bicampeones del grupo D cierran con broche de oro esta jornada al derrumbar las esperanzas de los Shanties o ASLP de poder avanzar a la siguiente fase, ya que los dominaron contundentemente en ambas partidas, donde el Sheriff destacó en el encuentro. En el mismo grupo, los Borregos Guadalajara intentaban mantenerse a flote, sacándole los puntos a Gorilas y Matamoros con la ayuda de Dianiki, cerrando así de manera complicada y esperando los resultados de la partida en la última jornada. Grupo A y los Venados Itzu se quedaron con el sueño de sumar puntos para seguir con vida dentro de esta Yuli Hoffice Depot. Las cosas se complican para ellos y para los Borregos Querétaro mejora con la toma de estos 3 puntos. Cerrábamos la jornada de Overwatch con uno de los duelos más impactantes entre los Night Owls Unison y los Leones Anáhuac Maya. Aquí se jugaban la posibilidad de ser los punteros de su grupo y fueron las aves rapaces quienes se hacen con el 2-0, logrando así posicionarse ventajosamente en la cima de la tabla. El vacío emergía de la grieta ante estos duelos de League of Legends que destacaron el domingo. Borregos Toluca buscaba ganar 3 puntos para poder acercarse a los Winter Wolves y arrebatarles el segundo lugar de la tabla para pasar a cuartos de final. Pero los Venados Hermosillo abrían la serie al mejor de 2 con una victoria aplastante que acababa con las esperanzas de los Borregos, ya que las matemáticas ya no podían favorecerle a ellos. Mientras, al mismo tiempo, los Tigres de la UANL vencían a los Winter Wolves con un 2-0 que les costó trabajo en la segunda partida, asegurando así el liderato del grupo B,
donde ya solo esperan los resultados de la siguiente semana para poder conocer a su siguiente rival. En el grupo C, las cosas no terminaban tan claras, ya que los Dragones UC empataban con los Borregos Guadalajara en unas partidas llenas de acción que solo nos dejaban con la duda en la boca, ya que los Jaguares UADY le sacaron 3 puntos a los Jaguares del Noreste, colocándose así en la segunda posición del grupo y dejando con posibilidades de quedar fuera a los Borregos Guadalajara. El campeón de la U-League peligra en esta fase de grupos, ya que por encima de ellos se encuentran los Cimarrones UABC y los Gallos UAA, quienes se batieron en duelo en esta jornada, empatando su serie y llevándose solo un punto en esta serie, donde la primera partida fue pareja y en la segunda fue una fiesta total para los Cimarrones. El grupo A es dominado por el Sultán del Norte, Borregos Monterrey, quienes no han perdido ninguna partida, venciendo en esta jornada a los Leones IT León, asegurando su pase en el primer lugar. Por otra parte, los Pumas CU y los Night Owls del Unison empatan en una serie pareja y con errores grandes de los Pumas, dejando amplias posibilidades a otros equipos de poder pasar a los cuartos de final. Recuerden que para seguir los resultados, noticias y saber más de la Liga Universitaria de Esports más grande de México, visiten uleague.com.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Pandora y todos somos uleague. Bienvenidos sean todos ustedes de vuelta a esta U-League Office Depot. Yo soy Zoro y estoy acompañado del buen Inicoms, que pues nos tocó ver nada más un mapa por ahí muy rápido. No hemos tenido rápido. Una serie completa como debe de ser. Esperemos que ahora sí ya. Esperemos que sí, así es, mi querido Zoro. Como tú lo mencionas, hace unos minutos estábamos viendo el resultado de la primera serie, de la tarde, que fue justo entre Lobos Zapopan y Pumas Aragón, que salió favorecido el equipo de Lobos en ese encuentro, un 2-0, perdiendo Pumas su primera partida por default, ya que no alcanzó a presentarse el equipo completo, y la segunda partida siendo una victoria para Lobos Zapopan de una manera aplastante. Así es, bueno, en parte pues por llegar tarde los Pumas, pues ya no podían hacer nada, de hecho, desgraciadamente por este error que tuvieron, pues quedaron fuera, ¿no? Y automáticamente de lo que es la U-League, las matemáticas ya no le funcionaban, los Lobos Zapopan ahora están esperando el resultado que pudiera tener lo que es la siguiente partida de su grupo para poder definir si son ellos los que avanzan o si se van a quedar también en el camino acompañando a los Pumas. Pero eso ya lo veremos más adelante. Usted por lo pronto siga nuestras redes sociales y también esté al pendiente de nuestra página, donde nosotros vamos a estar dándole los resultados de todo lo que va a estar sucediendo. Ya se han presentado empates, ya por ahí ya teníamos definido lo que era la manera en la que íbamos a hacerlo, hacer el desempate, pero ahorita se lo explicamos porque nos vamos al baneo de mapa. Estamos en control entre Ilios y Oasis. Así es, justamente dos mapas bastante interesantes. Si ustedes son primerizos o están viendo Overwatch por primera vez, les daremos una pequeña explicación de lo que es un mapa de control, en el que de hecho estaremos viendo Oasis en estos momentos y estamos viendo la selección de los equipos. Y pues como les iba diciendo, un mapa de control, básicamente lo que tendrán que hacer los equipos será capturar un punto que estará prácticamente en medio del mapa. Tendrán que conseguir el 100% de captura de este punto. Irán acumulando porcentaje mientras estén controlando el punto, justamente como tú lo mencionas. El primero en llegar a 100% pues será el ganador de la ronda. Se jugará el mejor de 3 rondas. Y pues veremos qué es lo que sucede. Justamente Oasis es como un rey de la colina, ¿no? Básicamente es un rey de la colina, justamente como tú lo mencionas. Entonces ya estaremos viendo a los equipos desempeñarse en este primer encuentro, que será justamente en el mapa de Oasis. Un mapa muy versátil también para muchos de los héroes que
Nos gusta ver como Farah, por ejemplo. Aéreos, Tracer, sobre todo. Sí, aéreos. Son bastante efectivos. También Doomfist podría estarse presentando en este mapa. Entonces vamos a ver qué es lo que nos presentan los equipos. Porque, pues, veremos. Porque este tipo de mapas de control justamente te dan como cierta versatilidad en algunas selecciones de héroes. Son, sí. Tienen algunos lugares donde te puedes caer. Tienen espacios aéreos más abiertos de lo que podrían tener algún otro tipo de mapas, ¿no? Entonces veremos. Sí, no, por eso mismo igual, por ejemplo, tanques como Wingstone, por ejemplo, sí. Pueden funcionar bien porque pues te protege todo. ¿No? Incluso Reinhardt es uno de los puntos donde también podría llegar a ser más efectivo, justamente porque Orisa incluso, ¿no? Porque tienen que mantener una posición una vez que ya han controlado el punto. Podría ser, ¿eh? De hecho, desde los recientes cambios de Torbjörn, pues ha encontrado como mucho más espacio de juego del que solía tener anteriormente. Muchos dicen que es bastante, bastante fuerte con su nueva habilidad que le da armadura básicamente y le da una mejora a su ataque. Bueno, también lo de aventar lo que es la torreta así de una. Sí, sí. Ha recibido, la verdad es que sí, mejoró bastante desde ese interesante cambio que le realizaron también, cambiando su habilidad máxima, que ahora deniega de manera más efectiva un área en específico. Entonces veremos qué tal le va a los equipos en este primer mapa de Oasis. ¿Qué es lo que le hacía falta, de hecho, a Overwatch? Lo que son definitivas de control de área. Lo tenía Mei, por ejemplo. Y fuera de ese héroe no había otro, o sea, sí. Hasta que llega Hammond también, por ejemplo, y coloca sí. Lo que son las minas, también condiciona el movimiento al equipo rival, claro. Y ahora llega también lo que es la definitiva de Thor, ¿no? Que también claro. La ulti que igual controla cierta parte de lo que es el mapa. Nos vamos ahora sí directamente a Oasis. Los Pumas están del lado izquierdo, mientras que los Tigres de la UANL están del lado derecho. Pumas contra Tigres, el centro contra el norte. Clásico, obviamente. Los actuales campeones están también ahorita presentes en esta segunda serie. Así es como tú lo mencionas, y justamente como estábamos prediciendo hace algunos momentos, vamos a ver ahí un Torbjörn en manos de Afterlife. Ya se está realizando aquí la primera pelea. Justamente Afterlife es el primero en caer. Fatorias está realizando un muy buen trabajo, pero aguas que Aztec ya se llevó la vida de ese pobre Reinhardt. Pero Fatorias ya lleva 3 asesinatos en estos momentos. Vamos a ver si esto es suficiente para que su equipo pueda tomar este punto. Pero mira esa torreta de Afterlife llevándose la vida de Silverfang allí en esos momentos. Okay. Parece ser que Tigres va a ser quien salga victorioso de este primer embate y va a ser el primero en capturar. ¡Excelente! En el golpe de Aste que le dio ese pobre Lucio. Y ahí está ya Tigres tomando el punto de primera mano. Así es, los Tigres son los que se hacen con este punto. A pesar de que la UNAM parecía dominar con lo que era Fatorías, no le alcanza. Llega rápidamente el contraataque. Los Pumas sostienen también mucho el punto, lo que son ellos, en lo que sus compañeros pues respawneaban para poder hacer el contraataque. Logran hacerse con estos primeros porcentajes. Afterlife por ahí ya también está colocando lo que es la torreta dentro de esa área para poder impedir el movimiento por ese pasillo de parte de los Pumas. Del CEU, cuidado porque ahí entra también la entrada de Silverfang. Con la definitiva no impacta en contra de nadie, pero le hace mucho daño al curandero y lo obliga a hacerse para atrás, mientras que los Pumas con chispa otra vez se llevan 3 asesinatos ahorita rápidamente. Fatorías está pero sobre Afterlife en todo momento. Y la torreta otra vez, Afterlife estaba muerto una vez más, pero la torreta de nuevo está realizando el trabajo necesario, llevándose un asesinato. Ahí estaba cayendo Fatorías y ya vemos ahí justamente la efectividad de este equipo de Tigres para defender este punto. 60% ya en el marcador, y vamos a ver si esto será suficiente pues para defender de nueva cuenta este punto, ¿no? Ahora, ok, el Reaper está funcionando para poder detener al Thor, pero no hay quien pueda secundar lo que son las siguientes entradas. Ahorita ya Silverfang lo está haciendo muy bien. Viene el contraataque de parte de los Pumas. Tienen 5, de hecho, definitivas. Ya están varias también para poderlo hacer. ¡Ah, Fatorías! Pero también llegaba lo que es Willy con la defensa. Lo hace muy bien. Afterlife responde. Se lleva la vida de Fatorías. Y sigue todavía el intercambio de daño potenciado. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Levanta con un gancho al hígado Silverfang a su rival. Pero de
todas formas va a terminar cayendo porque ya lo acaban de rodear entre todos, pero continúa todavía con un poco de vida, ¿no? Ya Afterlife termina por llevárselo, estamos en tiempo extra, se está acabando, los Pumas tienen que entrar, los Pumas tienen que hacer algo rápidamente porque los Tigres están dominando. Así es, en estos momentos ahí está ya Factorías tratando de sacar un poco más de tiempo. Ya han posicionado esa torreta una vez más. Ahí está Alibaba llevándose un asesinato. Por fin ha caído esa torreta que ha sido también heroína y protagonista de esta batalla. Factorías haciendo el trabajo necesario. Puede ser, solo que aquí vaya a retomar este equipo de Pumas EU. Ahí está también Willy tratando de sacar un poco más de tiempo, pero vamos a ver si esto será suficiente. Moctezuma metiendo la presión, sacando a este equipo del punto. Y ahí está ya Pumas EU retomando el punto. Pero ¿por cuánto tiempo? Solo vamos a ver por cuánto tiempo, porque Tigres no se va a dejar. No, tiene mucho tiempo los Tigres, de hecho, para poder replantearse el siguiente contraataque. Ya también les queda poco porcentaje para poder alcanzar lo que son esas ultis que les va a poder ayudar a hacer este contraataque. Tienen también las herramientas para poderlo lograr, pero los Pumas podrían hacer una defensa perfecta porque también tienen intenciones de descalabrar al actual campeón, al bicampeón, más bien de la U-League. Cuidado ahí porque Chispa se lleva a Moctezuma, se quedan sin uno de sus integrantes importantes. Los Pumas entra también Factorías para poderse llevar esa torreta, pero los Pumas tienen área, bueno, los Tigres más que todo ahorita tienen la ventaja, aunque Factorías, liberación de alma muy buena, pero cae encima Azteca ahora para poderlo contrarrestar, pero ya había hecho la maldad, ya había acabado con dos integrantes de los Tigres y esto sigue avanzando y los Pumas siguen sumando y no hay manera de detenerlos. Así es, justamente ahí estamos viendo a Chispa caer de última mano. Uy. En esos momentos, hasta que está llevándose la vida de ese hámster favorito de todos. Ahí está Sheriff haciendo el trabajo necesario con ese nanopotenciamiento. Vamos a ver, puede ser que aquí Tigres retome y tome la primer ronda de este mapa. Vamos a ver si lo pueden lograr. Afterlife ya está llevándose ahí la vida de Guerrero. Pero aguas que Silverfang no se va a quedar callado. Hasta haciendo lo suyo también. Sheriff llevándose otro asesinato. Puede ser que aquí termine Pumas. Puede ser que no lo vayan a lograr, pero Moctezuma sacando más tiempo todavía, tiene ese campo minado y vamos a ver si puede sacar más tiempo. Ahí está ya utilizando ese campo minado, vamos a ver si puede ser suficiente para que mantenga la defensa el equipo de Pumas. Así es, sigue todavía sumando, pero los Tigres están sobre el punto también, intentando ya desplazar completamente a los Pumas, que están evitando de hecho que estos puedan tomar el punto para poder ganar lo que es esta ronda, aunque aquí se puede acabar. No, pero entra de hecho también a tiempo lo que es, ya ahora sí se acabó y venimos al tiempo extra, el 99% está para los dos, todavía los Tigres están intentando recuperar el punto, es eliminado Moctezuma, están haciendo lo propio, va rápidamente el equipo de los Pumas EU, estamos sobre el tiempo, quedan pocos segundos, ¿dónde está el que los está deteniendo? ¿Dónde está el que está parando a los Tigres de poderse hacer con el punto? Está durando demasiado también esta pelea, están ambos equipos sosteniendo como pueden, aunque los Tigres ya lo toman, se acaba el tiempo extra, no, llegan todavía los Pumas. Así es, más tiempo extra en estos momentos, pero por fin se termina y ahí está. Se sale, de hecho, en los últimos momentos Moctezuma del punto, entonces no puede ganar tiempo suficiente y es 1-0 a favor de Tigres en estos momentos. Por eso no me gusta tanto Asis, ¿eh? O sea, siento yo que... Sí, es complicado. Sí, y te da mucha oportunidad de meterte al punto y de andar rondando. Hace como que las partidas muy largas. Sí ves unos overtime bastante entretenidos, pero de todas formas, no sé. Yo siento que Indios, por ejemplo, es más contundente, es como que más rápido. Puede ser, es más abierto en algunos puntos. Sí, Oasis de hecho tiene unos de los puntos a capturar más complicados, ya que tienen como más espacios. Y de defender. Tienen muchos espacios donde hay cobertura, por donde se puede llegar. Donde entonces, te puedes esconder también. Sí, donde te puedes esconder, donde puedes tener terreno alto. Entonces, es muy versátil. Son muy versátiles estos puntos. Entonces, pueden tener como muchas selecciones y muchos tipos de ataque y trabajo en equipo. Por lo mientras, hablando de trabajo en equipo, ya se está viendo aquí el de Tigres. En estos momentos, llevándose la vida de Gerlord y también sacando ese mecha de la pobre diva. Mira, al fin sacó ya el Genji Afterlife, este que por lo pronto sigue y continúa con
lo que es el Doomfist. Y ya están, de hecho, desplazando al equipo de los Pumas CU. El punto va a ser para los Tigres, para los del Norte, quienes van a comenzar a sumar porcentaje. Afterlife, por su parte, está intentando separar al equipo rival, está tratando de agarrar objetivos rezagados. Ya también lo está acompañando Aztec y están entrando de lleno a parar a los Pumas del CU. Están impidiendo el movimiento de estos, abandonando incluso el punto de control. Podría buscar el flanqueo el equipo de Pumas para separar, para romper todo este ataque de parte de los Tigres de la UANL, pero no, ellos continúan juntos y cuidado porque se viene la ametralladora. Se viene la hoja dragón de parte de Afterlife, pero recibe mucho daño, mucho castigo. Va a terminar cayendo. Uy, está una nada de vida. Logra recuperarse a tiempo, pero la definitiva, la última, la utilizó de la manera que esperaba. Así es, Chispa haciendo el trabajo necesario, ya llevándose dos asesinatos y puede ser la ventaja necesaria para que el equipo de Tigres defienda en estos momentos. Ahí ya solamente vemos a un pobre Lucio tratando de sacar un poco más de tiempo. Una autodestrucción para comprar tiempo, pero ¿tiempo para qué realmente? Si no tienen el punto el equipo de Pumas, lo único que está haciendo es desperdiciar sus recursos en este momento y dándole ventaja al equipo de Tigres para la siguiente pelea, porque si lo notas, Pumas ya no tiene habilidades máximas para la siguiente pelea. Mientras tanto, Tigres tiene todavía esa barrera de sonido. Ya vimos el nanopotenciamiento en estos momentos para desplazar fuera del punto también al equipo de Pumas. Una vez más se viene también esa furia primigenia. Pero ¿qué está haciendo Pumas en estos momentos? No está logrando nada. Simplemente está tirando recursos a lo loco, Zoro. Así es, y viene el último empuje probablemente de parte de los Pumas CU. Están en el 82%. Afterlife ya también tiene el hoja dragón. Vamos a ver qué es lo que hace. Se lleva uno. Silverhand, por su parte, acaba con Aztec. El Sheriff también hace lo propio, pero Afterlife logra poner las cosas a favor de los Tigres. ¡Qué jugada! ¡Qué habilidad! ¡Qué grandeza la de este muchacho! Que le hagan una estatua, que le hagan un busto, tal vez ahí en las instituciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es como tú lo mencionas, Afterlife de nuevo luciéndose con su ya conocido Genji. Vamos a ver si aquí ya puede hacer algo Pumas en estos momentos, pero parece ser que no. Chispa está llevándose dos asesinatos con esa autodestrucción de manera excelente. Afterlife va a estar cerca de caer, pero no va a caer en estos momentos. Todavía está sacando tiempo extra el equipo de Pumas, pero ya está cayendo ahí Moctezuma también una vez más. Gerlord parece que está teniendo una complicada batalla con los curanderos de Tigres. Y vamos a ver Germi una vez más sacando tiempo. Tiempo para su equipo, el tiempo extendido. Uy, no, puede ser en estos momentos. Ahí está, 2-0 para el equipo de Tigres y se lleva la primera ronda. Así es, los Tigres se llevan un punto y ahorita a su favor nos vamos a la jugada de la partida donde probablemente vamos a ver al buen Afterlife o tal vez esa liberación de almas. No, es el Sheriff el que termina por reclamar ese honor y aquí lo vemos en esta jugada donde pues utiliza bien lo que es el cañón de Tesla. No, mira nada más esa habilidad, esos golpes, esa manera de moverse. Y un tal Afterlife por ahí también haciendo... haciendo pues, lo suyo, no apareciendo en la jugada de la partida, pero ahí teníamos justamente es el trabajo en equipo, sobre el trabajo en equipo de estos bicampeones que les da la victoria en este primer encuentro de la serie, que va a ser justo a favor del equipo de Tigres. Así es, todavía falta un mapa, vamos a continuar todavía con esto. Por lo pronto los Tigres son los que se hacen con este primer punto. Así es. 1-0 ahorita el marcador y demostrando por qué son los bicampeones, a final de cuentas. El norte dominando al centro, como siempre en estas ediciones de la liga. Por ahora, hay que recordar que todavía estamos en fase de grupos. Vamos a ver qué tal le va a el equipo bicampeón cuando llegue a la fase de semifinales. Si es que llega, todavía hay que definir. A otro gigante que está apareciendo, claro, del norte. Sí, todavía tenemos dragones de Carolina. Todavía tenemos ahí a unos lobos ibero que son subcampeones. Como el Cruz Azul, prácticamente. También es el Cruz Azul los de Overwatch. De la U-League. Solo han perdido una vez la final. Quién sabe, porque igual. Ya Cruz Azul rompió la maldición, ¿no? Así que mejor... Sí, vamos a ver qué sucede, entonces solo mejor hasta no ver, no creer, sí, por lo mientras... No voy a hacer ahí, que... ahí está el resultado, ¿no? Y que también pase. Un saludo ahí a todas las personas que nos están acompañando. Vámonos a las repeticiones aquí de las jugadas y es lo que veíamos, ¿no? El dominio de parte de los Tigres. En el inicio, pues este
punto fue más complicado, pero siempre es así este punto de Oasis en específico. Es muy difícil de poder defender. Aquí veíamos la liberación de almas, pero Willy responde muy bien también con lo que es sus escudos para poder defender a sus compañeros. Fatorias, a pesar de que estuvo en todo momento intentando ser la fuente de daño principal del equipo de los Pumas, no logra a poder opacar a lo que es Afterlight y Aztec en lo que es esta ronda de mapas. Así es, justamente ahí vemos a Afterlife lucirse con su Genji, que ya es bien conocido desde la primera edición de la U-League. Y pues vemos justamente cuando Sheriff estaba realizando pues esta defensa, que fue bastante increíble por parte del equipo de Tigres. Por lo mientras, pues ya tenemos el resultado de este primer encuentro al mejor de dos. Recordemos que ha salido a favor del equipo de Tigres. Todavía nos falta una partida más, donde el equipo de Pumas CU va a estar eligiendo el mapa que se va a jugar. Así es, un saludo para Yosemir Quispe Adubire y para Alfredo Torres, que nos acaba de enviar 100 estrellas. Es que, fíjate, de hecho por ahí ya le vi su camisa a este muchacho. Es de Team Cholo, porque Boneless por 99 cambió su nombre. Ya ahorita es un Team Cholo. ¿Sí? Este equipo que es Regio, es una organización que de hecho tiene varias escuadras. También tienen una League of Legends. Sí. Y creo que ya se quieren meter también a otros juegos. Pero pues ahorita, pues obviamente también están vistiendo lo que es la camiseta de los Tigres de la UAN. Claro. Nos vamos al mapa, al bloqueo de mapas. Un saludo a Alfredo Torres, que nos acaba de enviar para Edición Estrellas. Es a lo que iba. También ahí está, justamente como tú lo mencionas. Por lo menos ya vamos a ver la selección de mapas que se nos viene. Un mapa híbrido para el siguiente encuentro, en el que Pumas CU decide ir a Eichenwald en estos momentos. Entonces, así es, muy para Eichenwald. Para los poco refinados. Para los no alemanes, conocedores del alemán. Sí, claro. Pero por lo menos ya nos estaremos dirigiendo ahí directamente a Eichenwald. Y recordemos que este mapa lo acaba de seleccionar el equipo de Pumas CU, ya que fueron quienes salieron derrotados en el primer encuentro de esta run. Y pues por lo mientras vamos a ver qué es lo que deciden hacer aquí. Mapa muy interesante, Eichenwald, pero como lo mencionábamos anteriormente con los puntos de control, con los mapas de control, vamos a darles una pequeña explicación de lo que es un mapa híbrido. Básicamente, lo que tendrán que hacer los equipos para avanzar o para ganar el encuentro será, primeramente, capturar un punto como si fuera rey de la colina. El equipo atacante tendrá que capturar un punto para así desbloquear la carga y llevar la carga hasta el final del mapa para poder completar el mismo. Tendrán cada uno de los equipos una ronda de ataque y una ronda de defensa, y el que llegue más lejos será el ganador. Sí, no, es un mapa bastante curioso también, porque al inicio igual tiene este marco o este arco por el cual es muy difícil poder acceder cuando eres atacante, y que ahí tiene toda la ventaja lo que es la defensa. Una vez entrado, sí es más fácil para lo que es el atacante poderse valer de las diferentes coberturas, de los diferentes lugares por los cuales puede hacer también el flanqueo para poder encontrar... Y el espacio aéreo que obtendrá también en este mapa, sobre todo de Eichenwald. Y no nada más eso, o sea, aparte del espacio... Bueno, Farah, por ejemplo, ahí viene fenomenal, ¿no? Porque también Widowmaker incluso, también en la defensa es bastante efectiva. No, y porque también en la siguiente fase, si logran capturar, por ejemplo, lo que es el punto y mover la carga, también en esta parte donde está el puente, un Lucio, una Farah, por ejemplo, podrían hacer muchos destrozos, sobre todo la Farah, porque pues tiene todo este amplio potencial territorio por el cual se puede mover. De ver también pues toda la pelea, ¿no? Porque está prácticamente abierto todo ese espacio del puente, entonces Farah tiene May, muy buena vista. Que también no viene May ha sido bastante buena, también ha sido bastante efectiva, gana muchísimo tiempo, es muy buena para tanto defensiva retrasarlos. Como de ataque. Puede y sobre todo en ese último punto, cuando ya estén dentro del castillo, veremos qué es lo que pueden lograr los equipos. Por lo mientras, ahora sí ya estamos más que listos para viajar directamente ahí a Alemania, el hogar del buen Reinhardt, para ver este segundo encuentro entre los Pumas CU y los Tigres de la UANL. Ustedes no se lo pierdan, que va liderando esta serie el equipo de Tigres.
Un saludo para Diana Fraire, que de hecho ya llega aquí, asesor, ya te extrañaba. Ya también ya te extrañaba la manager por ahí de es Team pasa. Cholo, que viene a apoyar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a los Tigres de la UANL. Exactamente, aquí están ellos atentos y al pendiente de el cómo están jugando estos muchachos, estos campeones que nos están demostrando que vienen por el tricampeonato, que quieren las tres estrellas. Estaría bien que se las bordaran así en la camisita. Sí, que lo vayan ya abordando ahí en la camisa, justamente la cantidad de campeonatos que llevan. Actualmente este equipo de Tigres es bicampeón de la U-League, ya lleva dos campeonatos a su nombre. Vamos a ver si en esta U-League Office Depot Clausura 2018 también se hacen con el campeonato o llegará algún héroe que acabe con su reinado. Por lo mientras, ahora sí estamos ya, mi querido Zoro, a punto de entrar a Eichenwald, donde tendremos al equipo de Pumas CU defendiendo en el equipo azul. Mientras tanto, en el equipo rojo estará el ataque del bicampeón Tigres en estos momentos. Así es, viene el ataque de parte de ellos y están siendo detenidos. Es lo que habíamos dicho, igual el Reinhardt funciona muy bien para poder también darle el espacio a su rival. Afterlife por lo pronto está tratando de encontrar el flanqueo. Fatorías intenta detenerlo y logran por ahí acabar, de hecho, con Fatorías. Chispa también viene la entrada de parte de este. Reinhardt les está funcionando muy bien. Ya están sobre el punto para tratarlo de controlar. Se llevan a más integrantes del equipo de los Pumas. Los Tigres, los Reyes del Norte, vienen también dispuestos a acabar rápidamente con los Pumas, porque no hay manera de que puedan detenerlos, aunque está haciendo bastante tiempo. Hermi ya es totalmente aniquilado, están capturando el punto y estos de los Tigres van a mover la carga. Así es, ahí estaba Hermi, el rey del baile, sacando más tiempo, pero por lo mientras ahí está ya, ahora sí, el equipo de Tigres desbloqueando la carga y tendrá que llevarla hasta el final del mapa para apuntarse esos tres puntos que tanto desea en estos momentos. Por lo mientras, Tigres ya metiendo la presión para tratar de desbalancear a este equipo de Pumas. Eufatoria saliéndose con nada de vida prácticamente y se viene la resurrección sobre Azteca. Ahí está, una excelente barrera por parte de esa... de esa defensa, bueno, más bien del ataque que está realizando Tigres en estos momentos, porque ahí está Aztec ya realizando el trabajo necesario, llevándose dos asesinatos y todavía está metiendo presión en estos momentos y pues ya por fin lo van a detener, van a llevarse dos asesinatos el equipo de Pumas. Moctezuma haciendo el trabajo necesario, llevándose la vida de Alibaba también. Vamos a ver, la defensa se mantiene, la defensa se posiciona en estos momentos y CU está de pie. Así es, los del CU están deteniendo ahora sí el avance de parte de los Tigres y en una posición muy buena para ellos, porque es muy similar también a lo que era esta entrada principal, pero ya está haciendo Fatorías también por ahí. La labor de eliminar al tanque se lleva a Chispa, están en ventaja, cuidado porque también Silverfang utiliza su definitiva. Llega también el Sheriff desde los cielos intentando curar, intentando sostener a su equipo, pero no pueden detener a Silverfang. Fatorías también hace lo propio y el equipo de los Pumas logra despertar. El equipo de los Pumas empieza a dominar el avance de los Tigres. Todavía quedan 4 minutos, todavía pueden replantearse bien la situación. Los Tigres, quienes están perdiendo poco a poco varios integrantes en este ataque. Así es ahí, pero va a ser los hermanos Shimada quienes tengan algo que decir al respecto. Ahí están Aztec y Afterlife realizando el trabajo que es necesario para el equipo de Tigres para que pueda progresar. Ahí está ya cayendo. Por fin Afterlife se lo va a llevar esa torreta, el MVP de este equipo. Pero Aztec, como metralleta, llevándose dos asesinatos con esas flechas. Gerlord y Silverfang son víctimas de este jugador. Así es, lo termina por hacer Aztec y Afterlife también, que fíjate que de hecho me impresiona no ver al Sheriff con un héroe de ataque que ahorita esté en la defensa, ya que pues en las anteriores partidas por ahí lo habíamos visto utilizando Magri también. Pero pues bueno, en esta ocasión él quiere defender a su equipo, él quiere otorgarle todo el soporte necesario. Cuidado en la parte trasera, los Tigres de todas maneras logran identificar a sus rivales y por eso mismo están avanzando sin ningún problema, eliminando a quien se les atraviese. Y este punto, que también es muy complicado de poder tomar, lo están
pudiendo avanzar de una manera satisfactoria. Tienen todavía 4 minutos con 20 segundos para poder hacerse con los 3 puntos. Las cosas se van a complicar porque los Pumas ya van a empezar a tener más cerca el respawn, pero eso sí, siento yo que no ha funcionado como debe este Reaper que ha estado utilizando Factorías, porque si bien se acaba con la vida de Chispa, no ha podido tampoco hacer algo en contra de Alibaba, y también es muy difícil el poder atrapar a Sheriff o Afterlife, que tiene un héroe que se mueve bastante, a lo largo de la pelea. ¡Uy! Y hablando de eso, justamente, mi querido Zoro, ahí está cayendo las habilidades máximas. Es un overkill en estos momentos porque ahí cayeron los Shimada, cayeron la oleada de gravitones y ya está cayendo sobre todo este equipo de Puma CU. Factorías haciendo el trabajo necesario para llevarse la vida de Afterlife. Vamos a ver si pueden regresar al punto. Quedan unos pocos metros para que el equipo de Tigres complete el punto, pero no lo van a lograr en estos momentos. Si Moctezuma tiene algo que decir, allá está sacando al equipo de Tigres en estos momentos. Los felinos del centro se están levantando solo y están sacando a Tigres del castillo. Así es, el cubil felino que se están peleando estos dos cazadores, pero viene otra vez el contraataque de parte de los Tigres. Por ahí Afterlife también llega por la parte trasera eliminando a Factorías. La entrada de los Tigres es inminente. La entrada de los Tigres se viene también. Van directamente a lo que es el punto. Van directamente a lo que es la carga. Entra sin miedo también Afterlife con la hoja dragón. Vamos a ver a cuánto se lleva porque acaba con la vida de Country Brain. Se lleva también su hermano a Silver Fang. Y el avance de los Tigres es inminente. Están 4 o 5 integrantes on fire. Va a continuar moviendo la carga. Quedan poco también en metros para poder llegar a lo que es el tercer punto. Inicoms, Factorías intenta hacer lo propio. Vamos a ver qué hace con este neumático. ¡Oh! Acaba con el avance de los Tigres. Tremendo neumático desgarrador por parte de Factorías. Se viene también el golpe dragón en estos momentos por parte de Aztec, llevándose 2 asesinatos, pero parece ser que Tigres tiene que retroceder una vez más, mi querido Zoro, porque por fin el Puma está despertando en estos momentos. Y ahí está cayendo Afterlife una vez más. Factorías siendo el héroe de esta escuadra. Y le vino muy bien el cambio. De hecho, es lo que tenía que hacer. Abandonar el Reaper. ¿Por qué? Porque iba a ser muy difícil poder llegar, por ejemplo, atrapar a Aztec. Porque también es un héroe que se mueve bastante. Sí. Tiene mucho salto también. Afterlife ni se diga, de igual manera. Y con Junkrat tal vez va a ser un poco complicado también darle los ataques básicos. Pero con la definitiva, el neumático explosivo, pues puede hacer más destrozos y puede parar más el avance del equipo rival, sobre todo parar también a los tanques. Entran también los Pumas por ahí, se llevan a 1, a 2, a 3, a 4. Está de promoción el equipo de los Tigres, otorgándole asesinatos a los Pumas. Así es, en estos momentos el ofertón por parte de los Tigres ya está ahora sí viéndose las complicadas. Vamos a ver si el famoso ninja de Afterlife puede realizar el trabajo necesario, porque ya tiene esa hoja dragón disponible una vez más junto con ese quebrantazuelos, y ahí se desata la furia del ninja. Pero Factorías lo va a detener por completo. Ahí viene también el golpe dragón, los hermanos Shimada desencadenando los dragones en estos momentos. Vamos a ver si Aztec es suficientemente fuerte para acabar con la vida de los Pumas en estos momentos. Ya lo está realizando, está replegándose el equipo de Pumas, pero Factorías todavía está aquí. Factorías está metiendo daño, pero el quebrantazuelos lo va a detener en seco. En estos momentos solo queda Moctezuma y ya está cayendo por fin a manos de Aztec. Los Shimada se levantan en Alemania, mi querido Zoro, y solamente está de nuevo el rey del baile. El rey del baile, Hermin, sacando más tiempo para su equipo, pero no va a ser suficiente en estos momentos. Pero ya está llegando Factorías una vez más. ¡Y movilizado! ¡Contra el muro directamente! ¡Oh, ahí está! Puede ser este momento en el que Tigres realice la hazaña. 19, 15 segundos en el reloj. Puede ser aquí, solo puede ser aquí. Pero de nuevo, el rey del baile de cayendo. Nuevo. Cayendo en estos momentos. Se queda definitivo. ¡A tiempo no! ¡La movieron! Y ahí está, 3-0 el marcador, solo. 3-0, los Tigres se hacen con ese último punto. Les costó bastante trabajo, pero a final de cuentas presionaron lo suficiente y terminó cediendo el centro en esta ocasión. Así es. Complicado que los Pumas se puedan llevar el empate. Todavía lo podrían lograr, pero es muy difícil. Enfrente tienen al campeón, que obviamente está demostrando su superioridad. Sí, bicampeón. Sí, de hecho, no estoy seguro de cuánto tiempo les quedó en el reloj a los chicos de Tigres.
No estoy seguro si alcanzaron a llegar al tiempo extra, debieron quedarle a lo mucho 5 segundos ahí en el reloj. Y en caso de que Pumas alcance a completar el mapa, como lo acaba de hacer Tigres, pues tendrían como bastante poco o muy reducido tiempo para realizar una segunda ofensiva este equipo de Tigres, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué es lo que realiza Pumas en esta ofensiva. ¿Qué te gustaría? Porque la verdad, la defensa fue buena. Que llevaran los Pumas para atacar. Mira, a mí me gustaría ver un Hammond o una Diva, por ejemplo. A mí, para iniciar, me gustaría que salieran ya de esa selección del Reaper, porque sí. Ha sido complicado. Es algo que ha estado, creo yo, reteniendo mucho. Sí. Creo que ha retenido mucho el desempeño de este equipo de CU. El hecho de que sigan ocupando este Reaper para prácticamente todos los mapas que están jugando, ¿no? Es una insistencia muy marcada por parte de este equipo. Sí sabemos que Fatoria se desempeña bien en este héroe, pero muchas veces es necesario el cambio. Vamos a ver qué es lo que planean hacer ahora. Justamente parece ser que van a mantener este Junkrat, pero no sé si sea lo mejor para la ofensiva en este primer punto. Es lo que veremos en estos momentos. Yo creo que está bien. Un saludo para Dark, que te ves que me debe por ahí un aspecto de las de KDA, de League of Legends, pero pues bueno, después hablamos de eso. A Adi, por lo pronto, se viene ya el avance de parte de los Pumas del CU, que ya se meten también de lleno por ahí intentando atrapar lo que es el punto. Oh, pero bueno, es que ¿en dónde están? ¿En dónde están los Tigres? ¿En dónde? Y rápidamente los desplazaron del punto. Así es, justamente ahí estaba incluso Moctezuma volviéndose todo un héroe, todo un loco, un kamikaze, lanzándose a las líneas traseras del equipo de Tigres. Por esto han sido ya castigados un poco y tendrán que replegarse aquí una vez más, juntarse para mantener esta ofensiva que ha sido muy efectiva hasta el momento. Porque ya Aztec y Afterlife están manteniendo la entrada. Las puertas las están cerrando por completo en estos momentos para el equipo de Pumas CU. Kerlord cayendo en estos momentos. Así es, cayendo y pues bueno, ahorita valiéndose de esta parte complicada. Por lo pronto Chispa paraba el avance del equipo de los Pumas, pero es rápidamente neutralizado por Fatorías, pero este es revivido a su vez también por el Sheriff. Viene también Afterlife con el neumático explosivo y de igual manera cambia lo que es el movimiento, pero no impacta de la misma manera. Por su parte, Fatoría sí lo hace bien, pero de todas formas el equipo de los Pumas y los de sus integrantes durante este proceso no logran avanzar. El equipo de Tigres está encontrando un punto muy fijo importante para ellos, defendiendo y ganando segundos que son muy importantes para poder parar el avance de los Pumas. Uy, Chispa por su parte también hace lo propio, llega también el Sheriff para poder revivir Afterlife, y todavía los Pumas están pues pensando en cómo van a mover esa carga. Deberían de juntar lo que son las definitivas para poder romper un poco lo que es toda esta área en la que están ahorita pues plantados el equipo de los Pumas, para forzar a que avance la carga y pelear en otra área más favorable para ellos. Así es, y deberían de acabar con la vida de Alibaba porque está cargado al 100%, por lo mientras están sus prioridades en otra parte. Ya está cayendo ahí hasta, y también estaba cayendo Chispa, ya están regresando a la pelea. Sheriff dice: los héroes nunca mueren, vuelve conmigo, mi querido Aztec, y vamos a ver si el golpe dragón es lo suficientemente efectivo para desplazar a este equipo de Pumas fuera de esa carga. En estos momentos lo están realizando, y aguas que ahí se viene la presión de la línea trasera. Chispa está tratando de llevarse a los curanderos en estos momentos. Desde un básico desgarrador, puede ser aquí, solo la barrera de sonido. Pero la está bailando muy bien. ¡Oh, Afterlife! Lo hace perfecto, la baila, la mueve, la goza por todos lados, se la restriega al rival y no logran eliminar ese neumático explosivo a tiempo. La dudaron, trataron de escapar de él hace el tiempo suficiente y logra liberar al equipo de los Tigres y avanzar, bueno, más que todo detener lo que era el avance de esa carga. Se viene también por ahí otra, juntan a todo el equipo de parte de los Tigres, viene el ataque de los Pumas, pero Afterlife nuevamente se hace un doble aquí junto con Aztec y Chispa. Así es, y déjame mencionarte solo, todavía Alibaba está cargado siempre arriba del 90%, ahí lo estamos viendo en pantalla justamente, y es algo que el equipo de Pumas no está tomando en cuenta. Junkrat simplemente está funcionando para cargar al 100% Alibaba, y mientras sigan jugando de esta manera, mientras no concreten asesinatos,
van a vérselas muy duras porque estas oleadas de gravitones les han costado ya 2 peleas en equipo. Vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí Pumas en estos momentos. Chispa está abriendo la pelea. Puede ser llevarse ese neumático desgarrador que no va a ser para nada efectivo por parte de Fatorías. Tenemos aquí el golpe de dragón. Vamos a ver si puede hacer algo Aztec desde la línea trasera ya tirándola. Ryuga Wagatekiwokura les dice al equipo de Pumas EU. Pero no va a ser suficiente. Pumas parece ser que por fin puede llevarse esta pelea. Alibaba todavía está de pie en estos momentos muy cargado, realizando muchísimo daño. Todavía está ahí su curandero para mantenerlo con vida un poco más de tiempo. Puede ser que el Sheriff vaya a caer en estos momentos. Todavía no alcanza a llegar. Excelente chispa para defenderlo. Puede ser aquí 3 metros, 2.50. Ahí está ya llegando al segundo punto el equipo de Pumas. Y vamos a ver si logran el tercero. Quedan 3 minutos, muy poco el tiempo que tienen ahorita los Pumas, pero podrían tal vez hacer la jugada combinando lo que son sus definitivas en el avance, pero todavía el equipo de los Tigres están buscando pelea. Viene la parte complicada, la parte difícil, porque el respawn está más cerca y a favor del lado de los Tigres, así que el ataque tiene que ser junto y conciso de parte de los Pumas EU, tratando de perder los menos integrantes posibles, porque si no van a tener que buscar el replegarse. Por ahí también se viene la onda de gravitones, termina por atrapar a todos, pero también ya llegaba la defensa muy bien y efectiva de parte de los Pumas EU, que se niegan a morir y se niegan a ceder. Por fin cae Alibaba en estos momentos. Fatorías ya está realizando el trabajo necesario. Puede ser Fatorías el héroe en estos momentos. Ahí está capturado Chispa en estos momentos. Germi también llevándose su vida. Puede ser, mi querido Zoro, que aquí lo logre el equipo de Pumas EU. Ahí está de nuevo cayendo el golpe dragón. Puede ser que Pumas lo logre, tenga la ventaja en este segundo mapa y saque el empate en la serie. Porque ahí está 3-3 el marcador en estos momentos. La ventaja es para Pumas EU. Zoro, ¿dónde está el norte ahora? Pues complicado, complicado ahí. El norte yo creo que se durmió bastante en sus laureles, sobre todo al final de en este último punto. Fue donde batalló más para poderlo empujar. Los Pumas lo empujan muy bien. Fatorías cambió totalmente porque, ahí te va, no lo hizo mal con el Reaper, lo hizo bien. El problema es que lo hace mejor con el Junkrat todavía. Sí, y es ¿no? lo que necesita ese equipo. Y es más efectivo. Justo. Y lo hace bien, está bien. Perdió, por ejemplo, algunos neumáticos, pero también es muy efectivo a la hora de utilizar sus otras habilidades. Sí. No es que dependa totalmente de su ulti para poder avanzar, para poder hacer algo. Es útil en todo el momento, así de simple. Y también el problema, yo creo que de parte del equipo de los Tigres, es que no los vimos en conjunto. De hecho, buscaron más que todo la distracción del equipo rival. Trataron los de flanquear por la parte trasera. Sí, vimos a Chispa, vimos a Aztec allá atrás. ¿Para qué no estás haciendo nada? Presión en la parte trasera si lo que necesitas es ir de lleno a controlar lo que es la carga? Porque esa carga sigue avanzando mientras tú estás en la parte de atrás disparando. Pues el rival está cómodo, nada más coloca defensas en la parte de atrás todo, y continúa moviendo. Sobre la todo carga. En ese segundo punto, cuando estaban a punto de llegar al puente, justamente vimos que Chispa estaba en la parte trasera de las líneas de el equipo de CU, entonces no había escudo, no había defensa para ese equipo de Tigres, que al final pues les terminó costando fuerte en ese segundo punto. Y ahora es Pumas quien tiene la ventaja defendiendo en estos momentos. 45 segundos en el reloj para la ofensiva de Tigres. Vamos a ver qué es lo que pueden lograr, porque ahí está Silverfang haciendo el trabajo necesario en estos momentos, llevándose la vida de Aztec. Y puede ser, solo puede ser que no tengan tiempo suficiente. Ahí está capturando ya a la vida de Afterlife. Puede llevarse su vida en estos momentos, pero no parece ser que va a alcanzar a salir de manera segura. Pero Germi, el rey del baile, está cayendo en estos momentos. Moctezuma también cayendo. Puede ser aquí que ya el equipo de Tigres capture el primer punto para desbloquear la carga. No, lo va a capturar, es ya un hecho, ya acaban de borrar completamente al equipo de los Pumas EU, pero esto igual es algo que ya hemos visto a lo largo de lo que es esta partida. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que van a tener que ganar los metros que ellos puedan. Y porque ya estamos en tiempo extra. Ya estamos en tiempo extra, exactamente. Aquí no hay de que nos dan un poco más de segundos y si logramos capturar algún punto, no, es aquí hasta donde aguante, ¿no? Lo que es la carga. Y es momento de que los Pumas del CU entren de lleno, que intenten parar el movimiento. ¡Ah, qué aguas, buena jugada! ¡Aguas, de Silver Punk! El piso es lava en estos momentos. Buena. Neumático desgarrador. Mira, también puede ser que se lleve la vida de esa Ana en estos momentos. ¡No va a ser así! ¡Se
pensó esa jugada demasiado. Podría haberse llevado la vida de Alibaba, pero no. En estos momentos puede ser que el Puma se haga con la victoria, pero no. Ahí está todavía el equipo de Tigres levantándose. Ahí está el quebrantazuelos en este momento. Vamos a ver si es suficiente para que Pumas pueda llevarse los asesinatos necesarios. No va a ser así. Ey, la carga se sigue moviendo, mi querido. Solo la carga se mueve para el equipo de Tigres. Así es, los Tigres moviendo mucho la carga con muy poco tiempo, están siendo efectivos a pesar de que Silverfang hizo una jugada excelente, su equipo no lo secunda, su equipo no lo apoya, terminan también por ceder esta oportunidad enorme que tenían los Pumas para poder desplazar de la carga a los Tigres, quienes están en conjunto. De esto habíamos hablado, así tienen que trabajar los Tigres. Si viene la onda de gravitones, llega Chispa también, se lleva el asesinato triple. Aztec también hace lo propio, sigue avanzando la carga, va a llegar al siguiente punto. Los Tigres están avanzando sin que nadie pueda detenerlos. Así es, mi querido Solo, y hablando de carga, mira la carga que tenía ese Aztec ahí con esa Zarya. Ni el conejito de Duracell tiene tanta carga, mi querido Solo. En esos momentos tienen que hacer algo para detener a Tigres porque Pumas está contra la pared. Y mira cómo avanzan, mira cómo se mueven. Por ahí los Pumas intentan ganar terreno, intentan llegar directamente a la carga ya. Es la medida desesperada y es lo que tienen que hacer. Y está bien, Fatoría se lleva a Gilly y Afterlight también. Esto pueden ser los últimos metros que mueve la carga el equipo de la UANL. El Sheriff haciendo lo propio, se lleva a Moctezuma. Sigue moviéndose esa carga, sigue en disputa ahora. Y el equipo de Tigres se lleva a tres integrantes más de los Pumas. La carga avanza. El equipo de los Tigres quieren los tres puntos. El equipo de los Tigres quieren complicarle las cosas a los Pumas del CU, que necesitan puntos, que necesitan empatar, que necesitan sacarle al menos una derrota al bicampeón de la U-League. Así es, como tú lo mencionas, ahí está el bicampeón mostrando el colmillo, mostrando las garras también en ese momento. Oleada de gravitones preparado una vez más y ahí está de nuevo la batería. Aztec haciendo el trabajo necesario, Sheriff también llevándose los tres asesinatos que su equipo necesitaba. Se viene la autodestrucción, vamos a ver si puede hacer algo en estos momentos. Ahí está de nuevo el mecha para sacar más tiempo para su equipo. 100% todavía la carga sobre Aztec. Este hombre es una pila viviente, vamos a ver qué pueden hacer aquí. Y sigue avanzando. Y va a seguir avanzando. Será suficiente para sacar a Pumas de este punto. Ahí estaba el rey del baile todavía, pero todavía está detenida. Tiempo extra. Esta pelea sigue, Solo. ¿Cómo gana tiempo Fatorías con el Hammond? Pero ya se viene el avance. Ahora sí quedan, van 45 metros todavía de este segundo punto. Continúa avanzando. Eliminan a tres integrantes de los Pumas. Esto se está complicando. Esto se está poniendo difícil. El Hammond les está funcionando. Les está sirviendo para poder ganar tiempo. Pero solamente quedan pocos metros. Quedan pocos centímetros para poder defender, para poder impedir el movimiento de esta carga. Continúa avanzando. ¿Será que llega? ¿Será que no? Muy cerca. Llegan también el equipo de los Pumas con sus tanques. Están yéndose, de hecho, por 4, por 5 tanques para poder parar el avance del equipo de los Tigres, que lo hacen muy bien. Se llevan a 1, se llevan a 2. Este es el último empuje de los Tigres. ¿Será que se hacen los 3? Todavía falta ver cuánto es lo que va a terminar avanzando los Pumas del CU. Tienen 3 minutos para poderlo hacer, para poder contrarrestar toda esta ofensa, todo este ataque que están haciendo los Tigres. Todavía continuamos en el sobretiempo. Un metro nada más quedan con 30 centímetros, y Nicoms, esto es una locura. Así es, porque todavía estaba ahí el rey del baile, Germi, con esa escudo sónico en esos momentos, ya sacando más tiempo para su equipo. Uy, en esos momentos, ya ves que viene la autodestrucción, podría ser el momento, podría ser lo decisivo. Ahí está el asesinato una vez más, 1.30 m todavía, mi querido Solo, estamos muy cerca, pero Fatorías todavía no se quiere dejar. Qué ahí está Aztec todavía súper cargado de nuevo la autodestrucción. Silverfang llevándose un asesinato más. ¿Puede ser aquí eso no? ¿Puede ser aquí? Ahí está. La tercera ronda se ha completado, Solo, por fin. Por fin hemos llegado al final y es el marcador. Yo ya estaba, ya sea quien sea, pero 3. Que ya se termine. Que ya se termine esta locura. Y no, Solo, todavía no se acaba porque todavía tenemos más de 2 minutos para la ofensiva de este equipo de Pumas. ¿Qué partida estamos viendo, Solo? ¡Qué partida! Es lo que habíamos dicho, sí, lo que había comentado ahorita con Agus, que estábamos hablando del nivel que traen los equipos. Sí. Es el bicampeón y está batallando con los Pumas CU. Está bien, tienen la delantera, van ganando. Ahorita tienen la ventaja. Tienen, 3 minutos
para poder parar todo el avance del equipo rival, sin oportunidades, sin tiempos extra, pero es lo que habíamos dicho, había equipos que ahora iban a llegar, que estaban más fuertes y que le iban a complicar las cosas al bicampeón. Todavía estamos en fase de grupos, la última semana de fase de grupos y el bicampeón ya se las está viendo difíciles con algunos equipos, muy difíciles en realidad. Un saludo para todas las personas que nos están apoyando también y que nos están aquí acompañando, para Bunai, para Tokomatsu, ¿no? También, al igual que Papi Danger Line, que también está aquí acompañándonos. El buen Remy, otro de mis discípulos, que también está aquí aquí con nosotros, que es caster de Overwatch. Caster de Overwatch y también jugador de la Unicorn. No, es la sede de todo. Es como Superman, haz de cuenta. Sí. O sea, se dedica como que al diario Planeta, ¿no? O sea, la U-League en este caso, pero cuando su equipo lo necesita. Pero de noche es jugador, ¿no? Se quita exactamente la camisa por ahí de caster y se va rápidamente a lo que es a vestirse de agente, vaya, para poder defender lo que es el orgullo de su universidad. Se viene el avance ahora sí de parte de los Pumas CU. Son los que tienen que atacar, son los que tienen que empujar. Tienen 2 minutos y medio para hacerlo. Así es, y hablando de vestirse, es Aztec también quien se está vistiendo de héroe en estos momentos para su equipo con esa sarja que ha sido bastante efectiva desde la ronda pasada, prácticamente pues consiguiendo una definitiva al minuto y medio y estaba consiguiendo esa habilidad de gravitones. Por lo menos hablando de habilidades máximas, ya tenemos aquí el neumático desgarrador que podría ser la apertura para este equipo de Pumas en estos momentos. Aguas, que ahí está buscando a su víctima, va a ser Aztec el héroe de este equipo de Tigres. Vamos a ver, Fatorías ya está cayendo en estos momentos, van a perder muchísimo daño este equipo de Pumas EU, pero Gerlord no se va a quedar atrás llevándose la vida de Gilly, está muy bajo de vida. Vamos a ver quién es el que lo cura, pero aguas, se quebró el suelo con ese quebrantazuelos y ahí está Gerlord haciendo el trabajo necesario, sacando al equipo de Tigres del punto en estos momentos, pero todavía hay un puerquito ahí tratando de defender el punto. Sheriff ya está cayendo ahora sí a manos de Silverfang y van a desbloquear la carga con 1:30 en el reloj. 1:30 todavía, el equipo de los Pumas puede ir a poner el 6-6. Así es, un 6-6 y nos estaríamos yendo a una quinta ronda solo. Por lo mientras estamos hablando todavía muy a futuro, vamos a ver si pueden primero llegar al segundo punto los chicos de Pumas CU y después de eso todavía tener que llegar al tercer punto, porque solo necesitan una pelea de equipos ganada el equipo de Tigres. Aquí la ventaja es que el tiempo les favorece, ¿no? Pueden cometer un error el equipo del CU y después volver al contraataque, pero pues ya el tiempo se está gastando, el tiempo sigue todavía su curso. Silverfang se lleva a Chispa, Afterlight también termina por ser eliminado, el equipo de Tigres está replegando, pero durante esta huida también son víctimas de lo que es el avance y el ataque del equipo rival. Se llevan a dos más, el equipo de Pumas está empujando, el equipo de Pumas tiene 30 segundos y lo que nos dé todavía de más mientras continúan avanzando con esta carga ya a su favor. Y cuidado porque Factorías tiene todavía otro neumático explosivo por ahí al pendiente, por ahí preparado. Van a intentar poder querer defender el equipo de los Tigres, lo que es este punto, para que no logren pasar de este puente. ¿Neumático? Pero si en el neumático explosivo. ¡Ah, qué buen escudo de parte de los Tigres! Factorías de todas maneras se lleva Chispa. Viene el avance. Ya nos vamos al sobretiempo. Ya no hay tiempo definido todavía, más bien estamos en el tiempo extra, ganando minutos, ganando segundos. Intentan por ahí detener el avance el equipo de los Tigres con el Sheriff utilizando su definitiva. Gerlock por su parte también hace lo propio y nos vamos a ir un sobretiempo bastante largo aquí. No, de hecho no va a durar casi nada porque los Pumas están logrando completar este segundo punto. Así es, segundo punto justamente, y estamos cerca, solo estamos cerca de una quinta ronda. Puede ser que se desenvuelva esto de esa manera en estos momentos. Por lo mientras, Pumas sigue avanzando y solo se va a definir esto en una pelea de equipos. Tenemos ahí no, ya no me pagan lo suficiente para este tipo de partidas. O sea, pero nos pagan con la emoción de la Liga Zoro y eso nadie nos lo quita en estos momentos. Ahí está Pumas tratando de ver qué es lo que va a hacer ahora. Neumático desgarrador se lleva la vida de Chispa. Ya no hay escudo para el equipo de Tigres y podría ser el factor decisivo para la
ofensiva de este equipo. Silverfang llevándose la vida de Afterlife en estos momentos también. Ahí ya está ya metiendo la presión sobre ese mecha de la diva. También ahí está ya el héroe Aztec. La pila en estos momentos súper cargado. Y ahí está también la definitiva por parte de Silverfang llevándose la vida. Van a llegar. La furia primigenia van a llegar. Nos vamos a ir a una quinta ronda. Solo puede ser este el momento en el que el Puma también se levante y les diga: yo también estoy aquí, nosotros también somos unos felinos que van a merecerse la final de la Euroliga. Y está todavía realizando el trabajo necesario. Pumas está aquí, nos vamos a ir a una quinta ronda. Solo puede ser este el momento. Nos vamos a quinta ronda, señoras y señores. Y usted no está, bueno, más bien, si usted está viendo esto, comparta la transmisión, por favor, porque tenemos partida. Y eso que son las rondas de jornada, que los equipos están jugando el pase para lo que son los cuartos de final, pero aquí vemos un equipo de Pumas dispuesto a querer descalabrar al bicampeón. Un equipo de Pumas dejando y dando el todo por el todo en esta segunda, en este segundo mapa. Nos vamos a ir a una quinta ronda. Vamos a ver qué es lo que sucede. Un minuto para ambos equipos. Yo ya. Yo ahorita ya mejor me voy. No sabemos ni qué hacer con esto, la verdad, es porque nunca habíamos llegado tan lejos. Esta partida o esta ronda, este mapa está así como para una apuesta, ¿eh? Está así bastante sabrosona. Para apostar la melena o algo por el estilo. Entonces ustedes ahí en casa ya lo pueden hacer en el chat. La barba sería la opción, yo creo. Pero bueno, por lo mientras, una vez más nos vamos ya, mi querido Zoro, a la ofensiva de lo que va a ser el equipo de Tigres, Pumas CU, defendiendo por tercera vez, mi querido Zoro, defiende la Universidad Autónoma de México en contra de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es, la Universidad Autónoma de Nuevo León se dedica ahora a atacar. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Afterlife desde los cielos, por su parte, ya cambia lo que es la Fara. La vamos a ver nuevamente con lo que es este héroe. Alibaba también recibe mucho castigo, se logra mantener. Con dos integrantes del equipo de los Tigres, ya les va a quedar nada más la replegarse y hacer un ataque directo. Es lo único que tienen que hacer el equipo de los Tigres. Tienen muy poco tiempo para poder defender, para poder tratar de tomar este punto. Va a ser muy difícil, pero necesitan entrar de lleno, necesitan llegar a ese lugar. También tenemos ya ahí el quebrante suelos por parte de Gerlot, pero vamos a ver qué es lo que van a hacer. Cinco segundos, puede ser este el momento, que es el momento decisivo donde tiene que entrar el equipo de Tigres, pero parece ser que no va a lograr Zoro. Ahí está, tres asesinatos, se viene el neumático desgarrador, puede ser el factor decisivo llevándose la vida de Will también, y puede ser aquí donde se termine la ofensiva de este equipo, pero ¡no! ¡Afterlife es el héroe! ¡Afterlife y Aztec, los verdaderos héroes! ¡Yo te lo dije que ese muchacho necesitaba que le construyeran una estatua! Ese muchacho necesita que lo reconozcan. Lo acabamos de ver. ¿Cómo hace la jugada? ¿Cómo hace el ataque? ¿Cómo hace que el equipo de los Tigres sean los que terminen por reclamar ese punto y demostrar el por qué son los bicampeones? Los Tigres de la UANL continúan con el avance, están en tiempo extra y los Pumas, va a ser complicado que los puedan parar en esta parte del mapa donde es más difícil, donde es más fácil más que todo mover la carga. Así es, Afterlife, el héroe, una vez más se viene el bombardeo llevándose dos asesinatos más y ahí está. Este puede ser el trabajo necesario para que la carga siga avanzando. Lo hace ver sencillo. Claro, la verdad es que Pumas en estos momentos ya se está teniendo que replegar porque la presión que está metiendo Afterlife es bastante impactante para el equipo de Pumas y no hay nadie realmente que pueda parar a esta Fara. Desde
desde los cielos y tampoco están metiendo la presión necesaria en el piso. Y lo necesitan. De hecho, Fattorías por eso mismo ya cambia a McGree para poder hacer algo en contra de esta Fara. Es un muy buen cambio. Era un cambio también necesario porque va a ser muy difícil que Silverfang pueda alcanzarlo, que también la Brigitte pueda alcanzarlo. Warlock ni se diga, va a ser muy complicado el que pueda hacerlo. Necesitan detener a Afterlight. Necesitan parar el avance de este muchacho que está haciendo destrozos junto con Alibaba desde los cielos. A pesar de que está por ahí Fattorías intentando detenerlos, va a ser también aniquilado por Afterlife. Y continúa el avance del equipo de los Tigres, quienes mueven esa carga sin que los puedan detener. Ya están dando golpes de ahogado los Pumas del CU. Pero recordemos que así sucedió en la partida pasada. Sí, así sucedió en la ronda pasada y nos forzaron todavía a otro desempate. Así es, no hay que hablar ni definir nada todavía, solo porque Puma sigue estando aquí y sorprendentemente hemos llegado ya a una quinta ronda, entonces no hay nada escrito todavía para ninguno de los dos equipos. Ahí está Moctezuma iniciando esta pelea, pero no está metiendo la presión donde tiene que hacerlo. Y por eso es que Afterlife se lleva otra vez un asesinato triple en estos momentos. Ya ahí está Chiquita haciendo el trabajo necesario también. ¿Qué es lo que almuerza? Claro. ¿Qué es lo que cena? Yo también quiero de eso, porque quiero jugar de esa manera. También quiero explayarme como lo hace él. El cómo se mueve por los cielos, cómo también trabaja en conjunto con su equipo, le dan las oportunidades necesarias para él poder hacer destrozos. Hasta por su parte Kai, Gerlot por ahí se lo lleva. Es momento para los Pumas del CU intentar podría parar la carga. Ser aquí hasta se aquí puede solo. Acabar. Puede ser hasta aquí solo porque ya tiene 3 asesinatos este equipo de Pumas. Ya vamos prácticamente solamente queda Afterlife ahí. Pero ¿quién lo va a bajar solo? Porque pues realmente viene de cerca. Ahí está Moctezuma llevándose la vida de Afterlife por fin. Y 5, ya llegamos hasta 8 contra 6 en estos momentos. Ahí lo estamos viendo, el marcador 8 contra 6 solo, 8 contra 6. Por favor, lo bueno es que ahí no puede haber empate. Ya no puede haber empate. Vamos a tener un ganador de este encuentro en estos momentos. Podría ser cualquiera, solo porque todavía tiene un minuto el equipo de Pumas para atacar una vez más. Entonces, aquí se va a acabar. Eso sí es definitivo, solo. ¿Pero para quién? ¿Los Pumas? ¿Para quién? O los Tigres. Así es. Usted por lo pronto en el chat, díganos cuál es su equipo favorito. Si creen que este mapa va a ser para los Pumas, háganoslo saber por ahí. También si creen que los Tigres son los que van a terminar llevándose los 3 puntos, igual escríbanoslo ahí en el chat, que nosotros estamos al pendiente. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, tanto en YouTube como en Twitch, en Facebook y también en Mixer. Así es, justamente desde todas nuestras plataformas ustedes pueden acompañarnos y visualizar tremenda partida que estamos teniendo el día de hoy. Yo me había quejado, te había dicho, porque... qué mal que no llegaron los Pumas FES Aragón contra pero los ahí lobos. Está, Zoro, ya todo ese tiempo que perdimos, bueno, estamos recuperando aquí en esta partida porque estamos en la sexta ronda, ya mi querido Zoro, donde el equipo de Pumas va a tener que atacar y va a tener que realizar un trabajo increíble para llevarse la victoria y sacar el empate en esta serie. No tiene herramientas el equipo de los Pumas para poder parar a Afterlife y Alibaba. Eso puede ser contraproducente. De hecho, necesitan hacer el cambio ya. Los Tigres se llevan a 2 integrantes del equipo de los Pumas. Tienen que hacer el cambio. Tienen que ir por lo que es el McGree o tal vez un soldado, pero algo que les ayude a bajar a Afterlife de los cielos. El Fattorías está bien. Yo creo que con el Junkrat puede hacer algo, pero solamente quedan 25 segundos. Es muy poco el tiempo que tienen los Pumas ahorita para poder avanzar. Si van a hacer cambios, tienen que ser rápido. Silverfang debería de ser el que cambie por ahí lo que es el héroe que tiene, para poder parar a lo que es Afterlife y Alibaba, que están haciendo mucho daño. Se viene el ataque de parte de los Pumas EU, que hay 2 integrantes del equipo de los Tigres. Afterlife con el bombardeo querido, se lleva 2, quedan 2 segundos nada más. Esto puede ser de los Tigres. Así es, la bomba de Afterlife, ahí está realizando el trabajo necesario el rey del baile, ahí está una vez más que Hermit haciendo el trabajo necesario para sacar tiempo para su equipo. También ahí está Winston sacando un asesinato. Todavía hay tiempo. Así es muy difícil gracias a la movilidad de Hermit realizar esta defensa, pero puede ser solo. Puede ser ahora sí la victoria para el bicampeón en estos momentos. Todavía está en disputa este punto. Y ahí está el quebrantazuelos. Excelentemente puede ser para cualquiera de los dos ahora. Pero Afterlife sigue en el cielo y está tomando esos asesinatos. Nadie puede detener a
cara. Ahí está. Es Tigres quien se levanta con la victoria después de 6 rondas. Victorioso en esta... En este gran encuentro. Mira la jugada de la partida, obviamente. Tenía que ser, no de Chispa. Afterlife, es de Chispa, se la roba. ¡No! ¡Qué producción! Me ponga la repetición de las jugadas de Afterlife. Porque, bueno, es que mira, es que también, mira la hermosura. Es que, bueno, esto ya nos pasó dos veces que el tanque como que le roba el estelar ahí al DPS. ¿Sabes pero... qué es lo bueno? Que producción está muy atenta. Terminó, que por fin terminó. No, por mí. Mira, por mí que me encierren así en un infierno tal vez en el cual vea nada más partidas de estos dos equipos porque están muy emocionantes. Sí, por ahí que producción, obviamente que está al pendiente, está robando las jugadas por ahí de Afterlife, estaría genial. Pero 3-0, se va perfecto el equipo de Tigres de la UANL en esta ocasión. Así es, bueno, ni siquiera ya 3-0, la verdad es que después de esa tremenda jornada, pues vamos a ver qué es lo que realizaron ambos equipos, porque la verdad tenemos mucho de dónde ver. Fueron Aste, fueron Alibaba también, cuando estaba utilizando las áreas, Fatorías, Silver Fang, Moctezuma, Chispa, Guerlo, todo el mundo. Era un héroe en estas partidas, ninguno de los dos equipos quería perder y la verdad es que fue muy, muy pareja esta partida. Pudo haber sido para cualquiera de los dos. Al final, el equipo de Tigres, el bicampeón, es quien sale victorioso después de 6 rondas. Por clips aquí no batallamos, ¿eh? Sí, o sea, en esta serie. Un marcador final de 8-6, aunque usted no lo crea, 8-6. Ese neumático fue increíble y es lo que habíamos dicho. O sea, Fatorías estaba bien con el Junkrat. Sí, estaba haciendo el trabajo necesario. Silverpunk es el que debió de haber cambiado. El quitar, por ejemplo, al Dumfist para poder parar a Afterlight cuando hizo el cambio ahí con lo que era la Fara. Pero mira qué habilidad. O sea, sabía que estaba la definitiva de Hermie, que estaba la ulti. Por eso mismo hace este baile con lo que es la rueda hasta esperar que se les gaste lo que es el escudo para poder detonarla y llevarse a dos. Y Afterlife es donde salvaba el momento. Parecía que los Tigres no iban a sumar nada, pero Afterlife al último momento hace la jugada. Para mí esa es la jugada de la partida, la verdad. Sí, porque le dio, de hecho, el tiempo suficiente a los Tigres de poder mover esa carga, el espacio y el tiempo suficiente para poder ahora sí tener una ventaja más grande a la hora de defender en contra de los... Además, lo más importante de esa jugada es que fue prácticamente un 2 contra 5. 2 contra 5, donde simplemente dos habilidades máximas fueron lo que decidieron esa ofensiva, esa jugada, y fueron los héroes Afterlife y Aztec, la bomba y la pila de esa Zarya, quienes consiguieron sacar ese desbloqueo de la carga y pues eventualmente la victoria que tanto le costó a este equipo de Tigres de la UANL. Tremenda partida que acabamos de tener. Así es, por ahí nos están diciendo, dice, les dieron batalla igual, estuvo muy intenso. Es lo bueno que vengan aquí a reconocer también. Digo, está bien tener rivalidades, pero hay que reconocer igual cuando una buena partida se hace presente, pues hay que aceptarlo. El equipo de la verdad, Pumas fue muy buena partida, muy buen desempeño de Pumas en este mapa de Aikenwald. Mucho mejor, mucho más parejo de lo que vimos en Oasis, porque la verdad Pumas tomó buenas decisiones, ¿no? Vimos que era como te lo mencionaba, ¿no? Justamente la selección de Reaper, pues sabemos que Fatorías es bueno en este héroe, pero no es lo que necesitaba esa composición, no es lo que necesitaba su equipo. Cuando realizó estos cambios le empezó a ir mucho mejor con el Junkrat, pero son cambios lógicos, sí, ¿no? Y lamentablemente fueron de nuevo los que se vieron más lentos en la selección y en los cambios. Porque desde el punto en el que Afterlife eligió esa Fara, las cosas cambiaron. Cambios. Así es, desde que esa Fara apareció en el juego, la planeación y el desempeño de este equipo de Pumas pues fue mucho más baja de lo que había sido anteriormente antes de que Afterlife realizara esta selección. Y dado que Pumas pues nunca realizó un cambio adecuado, nunca se adaptó al cambio de Afterlife, pues terminó sufriendo las consecuencias. Como que querían a lo mejor conservar lo que serán los porcentajes para obtener las ulti, cosa las que debes de pensarlo muy bien. A mí lo que me gusta de este juego es eso. Ok, ya vimos que Afterlife sacó de nueva cuenta lo que era la Fara. Nos acaban de eliminar, es el momento justo, tenemos 30 segundos, rápido, hacemos el cambio, que se quede Fatorías todavía con el Junkrat, o que cambie Fatorías, por ejemplo, por el McCree, y que Silverfang también cambie por un soldado, por ejemplo, para poder meter la presión.
motivación necesaria, fuerza claro. suficiente para poder bajar de lleno a lo que es Afterlife, sí. y también a lo que era la Mercy, que estaba curándola constantemente. Entonces no hacen el cambio a tiempo, y por eso mismo también no responden la de la manera también. Adecuada, y por eso ya en esa última ronda ahora sí se demostró que el equipo que se adapta más rápidamente y el equipo que cambia también en el momento indicado es el que termina ganando la partida. Así es, Oro, como tú lo mencionas. Y de hecho, incluso creo que esto que estaba tratando de proponer el equipo de Pumas podría haber funcionado. Lo vimos casi funcionar en el punto en el que estaban defendiendo esa carga en la quinta ronda. Pero ganaron la pelea realmente en la tierra, lo hicieron bastante bien y prácticamente tenían esa pelea ganada, pero al final lo que sucedió es que no prestaron atención a esa fara, entonces simplemente llegó, lanzó un bombardeo y pues ya no pasó nada. ¿Dónde quedó el centro? Pues se va a quedar por lo mientras en el camino, pero pues realmente ese tigre del norte va a salir bastante dañado después de enfrentarse con el Puma. Por lo mientras, bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, entonces puede ser que el tigre salga más fuerte después de este embate. Seguramente tendrán muchas cosas que mejorar después de haber llegado a una sexta ronda. Y pues por lo mientras ahí está ya el resultado, 2-0 el marcador global a favor de los Tigres después de una larga segunda partida, donde el equipo de Tigres se alzó con la victoria después de Oasis en un 2-0 y con la victoria en Eichenwald en un marcador de 8-6. Por aquí Peri Elium nos está preguntando, ese grupo, ¿quién pasa como segundo? Todavía falta que se definan otra partida más. Sí. De hecho, recuerda que tenemos una transmisión secundaria. Al final le vamos a dar el resumen de esta transmisión, de cómo van los grupos, pero hay otras partidas que pues por hay problemas van a tener que jugarse en otro día. Así que todavía sí. esté al pendiente de nuestra página de uleague.com.mx, donde se están constantemente subiendo los resultados. También así es. Acuérdese que nos puede seguir por nuestras redes sociales para que continúe pues siguiéndonos, ¿no?, en este gran camino que nosotros estamos sí. haciendo de narrar estas partidas de sufrir con estos equipos ustedes, como sí. lo acabamos de hacer justamente. Entonces ustedes ya lo saben, síganos directamente en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y Twitter. También sigan a Skill eSports en sus redes sociales, donde encontrarán algunas noticias de la U-League también, y cómo no, pues algunos memes entretenidos también acerca de videojuegos de este mundo que tanto nos apasiona a todos nosotros. Y por supuesto, sigan la página de la U-League, como ya lo mencionó Zoro, donde estarán viendo todos los resultados y noticias, así como algunos segmentos donde verán a muchos de los integrantes de la U-League, algunas de sus historias y algunos de sus retos de nosotros, los casters, por ejemplo. Ya me diste unas buenas ideas. Ya vamos a ver qué va a pasar. Ese de la lata creo que me agrada. No vamos a spoilearles qué es lo que va a suceder en los próximos U-League Versus, ni en las próximas secciones y segmentos que vamos a tener. Pero, por lo mientras, pues ya vamos a ver qué es lo que va a pasar en el tercer encuentro de esta tarde. Mi querido Zoro, porque todavía tenemos más acción, se nos va a venir la partida entre Night Owls, un viejo conocido, alguno de los favoritos, y también va a estar enfrentándose ahí justamente a quién. ¿A quién se va a estar enfrentando? A los Borregos Querétaro. Se va a estar enfrentando los Night Owls a continuación. Claro. Por eso no se puede mover de sus asientos. Por eso tiene que continuar todavía con nosotros. Está prohibido que usted se vaya a hacer otra cosa. Bueno, tal vez igual si quiere sí, ir a... Sí, por favor, no. Después de tremenda partida, yo creo que sí pueden ir a tomar una botanita, conseguir bueno, un agua. Bueno, que se la traigan mejor, ¿no? Sí, sí, por eso. Conseguirla, traerla aquí. O porque fíjate, todavía ahora la tecnología es tan amable, ¿verdad? Que pues tú puedes llevarte el celular, claro, puedes claro. poner la puedes, transmisión puedes en el encargar celular. Y alguna cosa. No, sí. Deja de eso, ya ni siquiera te tienes que mover, puedes pues en sí, el celular puedes mismo pedir, pedir algo, que alguien te lo lleve a tu casa. Ustedes no se muevan porque pues, tenemos todavía más acción en este sábado de Overwatch. Se nos viene un viejo conocido, uno de los favoritos para el final. De este para la final de esta posible U-League, posible no, de esta U-League. ¿Esta donde, posible U-League? Pues ya es U-League de este posible yo no sabía finalista. Que este posible, en una posible finalista, Bulldog Knights, que podría llegar. Es uno de los favoritos también para alzarse con la victoria de la U-League.
o por lo menos llegar lo suficientemente lejos, ¿no? Para darnos un gran espectáculo en lo que van a ser las semifinales y, por supuesto, nuestra gran final de la U-League Office Depot Clausura 2018. Así es, producción por ahí que nos diga, ¿va a haber pausa, no va a haber pausa? Si nosotros no continuamos hablando, hombre, no hay ningún problema. Ahorita sí, nos ponemos tenemos, a desvariar. Tenemos tiempo aquí, y después de todo lo que hemos visto el día de hoy, muchísima acción, pues ya podemos relajarnos un poco después de todo lo que acabamos de ver. Entonces, no hay problema, ahí producción nos estará avisando. ¿Esta victoria de quién? De ahí, los Tigres, claro, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestros ya conocidos bicampeones. Por lo mientras vamos a pasar ahora sí a lo que es el bloqueo de mapas. En esta ocasión vamos a tener un mapa de asalto en el que los equipos tuvieron que elegir entre Hanamura e Industrias Volskay. Entonces nos vamos a ir directamente Industrias Volskay. Estaba ahí molestando un poco producción, burlándose de nosotros, diciéndole vamos a ver, pero al final ya lo vemos ahí justamente en pantalla. Industrias Volskay ya va a ser el mapa al que nos vamos a estar dirigiendo directamente. Me están informando Rusia, que tenemos una vacante en producción ahorita. Si usted le interesa hacer aquella persona que esté mostrando los mapas, parece ser que hay una vacante justamente, en estos momentos, pero como íbamos mencionando, mapa de asalto, vamos a ver de primera mano. Ya nos están mencionando ahí producción que quizás también haya una vacante de casters, entonces pues veremos. Esos de producción hablan de más, con esas selecciones de mapas ahí dudosas que se están viendo. La verdad, uno ya no puede confiar en producción, pero pues, siempre hacemos el mejor esfuerzo, ¿no? Pero claro que ya, volviendo a los mapas, volviendo a lo que a ustedes más les interesa en estos momentos, vamos a tener un mapa de asalto. Industrias Volskaya será en el que los equipos tendrán que capturar dos puntos. El primero muy favorecido a la ofensiva y el segundo muy favorecido a la defensa. Entonces veremos bastante acción, veremos bastante versatilidad de ambos equipos. Esperadamente, recuerden, estamos a punto de ver el encuentro entre Bulldog Knights en contra de quién. Zoro, mi querido Zoro, ¿en contra de quién? De los... no... Night Owls Unison en contra de los borregos. Sí se necesita vacante para casters, señores. Se abre vacante para producción y vacante para casters. Esta será la última vez que me verán aquí. Pero bueno, ya corrigiendo, como tú lo mencionas, va a estar Night Owls. Night Owls, sí. Night Owls en contra... ¿de quién? Borregos Querétaro, mi querido Zoro. Ahí está Gaby Patata. Apoyando a sus equipos favoritos. Ustedes también háganlo directamente desde los chats de nuestras diferentes plataformas. Allí los estaremos leyendo y viendo a quién es su favorito, a quién van a venir a apoyar en la U-League. Y claro que sí, a su alma mater, ¿no? Directamente puede venir aquí a apoyar a su universidad. Háganoslo saber en el chat, tanto de Facebook como de Twitch. Nosotros estamos aquí al pendiente. Claro. ¿De qué más podemos platicar, Nico? Vamos a ver. Pues vamos a platicar de lo que esperamos ver en este primer mapa de asalto, ¿no? Justamente de ambos equipos. Ya un Night Owls conocido. En Industrias Volskaya, por ejemplo, te esperas una Fara. Puede ser. De hecho... O, por ejemplo, algo que pueda saltar las defensas. Fara no es mi héroe favorito en Industrias Volskaya. Yo creo que no es de los más efectivos, pero podríamos llegar a ver una de esas jugadas curiosas. Rat, de hecho, también es muy buena. Simetra para el primer punto podría ser muy interesante porque con ese nuevo portal de teletransportación, lo que pueden hacer es como un flanqueo muy, muy agresivo y tomar ese punto elevado, ese terreno elevado en el que pueden tomar la ventaja para el primer punto. Me gustaría ver ese tipo de jugadas que son más... alocadas, por así decirlo, ¿no? Que salen de lo que ya conocemos del clásico Overwatch de Escaramuza 6 contra 6. Entonces eso sería bastante interesante. También me gustaría mucho ver, por ejemplo, una Tracer. Tracer es un héroe que no hemos visto casi en esta U-League. Más allá de Daiki el Rayo, que... saludos allá a Daiki justamente. Y algunos otros jugadores que Afterlay, ¿cómo le vamos a poner, güey? El centurión, ¿no? Del norte. Yo digo que la bomba. La bomba estaría chido. Pero tiene que ser del norte, o sea, tiene que rimar así. La Cheyenne. Eh.
Saludos para la abuelita de Prometeus que también nos está viendo. Ay, ves, hasta los familiares, claro, vienen aquí, pues, a disfrutar es hacer, de claro, por esta supuesto. Unique Office Depot Prometeus que pues va a estar jugando del lado de los Borregos Querétaro. Qué bueno que está aquí acompañándonos, señora, disfrutando de esta competencia de Overwatch. Se viene ahora sí el ataque de parte de los Borregos Querétaro. Por su parte, Prometeus está haciendo el escudo de su equipo, parando también las balas, dándole el espacio suficiente a su escuadra de poder avanzar para tratar de pasar esta brecha, que es la primera y es la complicada también, antes de llegar al primer punto. Ian Blaxo se lleva a Impure Cures. Ahorita los Borregos están en desventaja, van a tener que esperar, replegarse un poco, porque el daño que les están metiendo los Night Owls Unison es muy concentrado y conciso también. Deberían de buscar el flanqueo. Así es, vamos a ver qué es lo que logra hacer en este ataque el equipo de Borregos. Por lo mientras ya están cayendo ahí a manos de Laxus y FXM en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que puede lograr el equipo de Borregos, porque ahora tendrá que replegarse, repensar sus opciones, sus decisiones y su composición, porque por lo mientras no han encontrado apertura. Me gusta el cambio de Imping Cures, pero siento yo que el soldado está de más. Deberían de cambiar tal vez, por ejemplo, el Junkrat, que en ese tipo de lugares cerrados y concisos es cuando más daño hace lo que es sus ataques básicos y también sus habilidades, que pues son en área, que son explosivas. El equipo de Borregos pues están optando más bien por lo que es el Reaper. Me gusta este porque pues puede hacer también esta jugada de flanqueo. Vienen Abgo también, se lleva Impine Cures, terminan por agarrarlo. El equipo de los Night Owls están defendiendo muy bien. Manzanero también hace lo propio. Por lo pronto, Ian Laxus acaba con Prometeus, que ya cambió también a Hammond, que les puede servir para poder pasar completamente este marco. Se viene el contraataque, la persecución. El equipo de los Night Owls no está perdonando para nada los errores de los Borregos. Así es, como tú mencionas, solo incluso encontrando las aperturas necesarias, el equipo de Night Owls haciendo la persecución, sabiendo que tiene la ventaja numérica, que puede presionar de esta manera, llevándose ya la vida de Areviel, que ya en estos momentos está cambiando a un Roadhog. Pero estos cambios del equipo de Borregos son un poco cuestionables, ¿no? Porque la composición que está presentando el equipo de Night Owls, perdón, es una muy estacionaria, una muy fuerte al quedarse en el mismo lugar, y lo que está seleccionando Borregos no funciona para moverlos de ese punto de comodidad que tiene Night Owls. No, y es que necesitan también una fuerza de choque, necesitan algo conciso. Por eso había mencionado al Junkrat, necesitan algo que dé un clic, elimine al equipo rival. ¿Para qué? Pues para poder entrar de lleno, para no darle oportunidad a los otros. Viene por ahí también la definitiva de parte de Jorge, llevándose muy bien a Ian Blaxus. Este puede ser el momento en el equipo de los Borregos puedan entrar, en el que el equipo de Borregos pueda avanzar. Pero Manzanero, qué buena combinación también con lo que es Snapgod, terminan por hacerlo excelentemente. Ese es el momento para poder contraatacar, para poder parar todavía al equipo de los Borregos Querétaro, que no pueden encontrar el espacio indicado. Pero ya llega también Impure Cures. Este es el momento adecuado para entrar, es el momento para empujar. Ya se encuentran sobre el punto, lo están peleando, está en disputa. El equipo de los Night Owls quiere detener el avance de Querétaro. Así es, y lo está logrando en estos momentos. Allí está Manzanero metiendo la presión necesaria también, pero aguas, que se viene la oleada de gravitones. Pero no, está cayendo nadie del equipo de Night Owls. ¿Dónde está el daño? ¿Solo dónde están los asesinatos que debieron de haber caído ahí después de tremenda oleada de gravitones? Parece ser que los van a sacar una vez más del punto. Allí está Navgod, Manzanero también haciendo el trabajo necesario, llevándose dos asesinatos también. Ahí está FXM terminando la pelea, cerrándola de una vez por todas para que el equipo de Borregos tenga que salirse una vez más. Pero ya estamos en tiempo extra. Y tienen que sacar el tiempo. Ahí está Imperium Cruise, pero no va a ser suficiente. Remy. Tiempo extra. Y pues aquí va a terminar esta primer ofensiva del equipo de Borregos. 0-0 el marcador, mi querido Zoro. Muy difícil para el equipo de los Borregos el poderse llevar tal vez este primer mapa. Sí. De hecho, tiene toda la ventaja el equipo de los Night Owls. Claro. Pero
Más que todo es por las elecciones. Sí. No puedes tú llevarte a un soldado cuando hay tantos escudos y cuando no hay objetivos replegados que tú les puedas hacer foco. ¿Y qué funciona mejor ahí? Lo habíamos dicho, es el Junkrat. El Junkrat es la respuesta clave. Una diva incluso también podría funcionar, y es mejor que Hammond en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la diva puede entrar de lleno, puede buscar el flanqueo también, claro, por el aire, puede distraer al equipo rival, y cuando tiene también la ulti, hace que el equipo rival se disperse y tenga que buscar una zona defensiva. En ese momento en el que se dispersa, es el momento justo e indicado para que el atacante pueda entrar, pueda agarrar a los objetivos rezagados o responder de alguna manera adecuada entrando directamente al punto y sacando de su zona de confort al equipo defensivo. Sí. Con Junkrat hubiera sido lo mismo, con lo que es el neumático explosivo, lanzándolo por lo que es la pared para que llegue por la parte trasera o por la parte de arriba. Tenía muchas opciones. Que se hubiera llevado a dos, por ejemplo, hubiera sido más que suficiente de ventaja para poderle dar a su equipo y de avanzar. Desgraciadamente no ven esto el equipo de los Borregos Querétaro, continúan con las mismas elecciones que no son tan decisivas, y el único que a cambio que hacen es el del soldado por lo que es la Moira, y no es el daño suficiente, el Rojo también, el daño que necesitaba. Como tú mencionas, de hecho tenían muchas opciones, justamente incluso con esa composición que ya estaban presentando, pues podrían haber utilizado un Lucio quizás para posicionarse dentro del punto. Por lo mientras, mi querido Solo, ya vamos a ver la ofensiva de Night Owls, vamos a ver qué es lo que puede realizar en estos momentos. Justamente ya los vemos haciendo una de estas interesantes jugadas con esa Symmetra y un Bastion. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Remy posicionándose en este terreno elevado, porque no está encontrando ningún objetivo en estos momentos. Ahí se veía pasar una Mercy, pero no va a ser suficiente para llevarse su vida. Y está ahora sí ya llevándose dos asesinatos directamente. Eso es mapa a ya para los Night puede Owls. Puede ser aquí Night Owls que tome el punto, mi querido Zoro. Ya está ahí posicionándose Remy de manera excelente. Y está 33%. Y es el primer punto para el equipo de Night Owls. Así es, primer punto para el equipo de los Night Owls. Acaban rápidamente con los Borregos Querétaro. No los dejaron ni siquiera tomar un punto. Y aquí vemos la jugada de la partida de manos de I Am Laxus, donde utiliza muy bien esa bomba. Tal vez, todavía ni siquiera es necesario. Simplemente va a estar ahí presionando. Sí, no hacía falta. Lo que sí es que va a alcanzar a casi cargarla ahí al final de eso. Y justamente vimos una hermosa jugada por parte de este equipo de Night Owls. Como lo mencionábamos antes de iniciar esta partida, esa Symmetra poniendo los teletransportadores de manera adecuada para que su equipo pudiera tomar ese terreno elevado antes de que pudiera hacer algo el equipo de Borregos. El marcador global 1-0 en estos momentos. Marcador de la partida 1-0, también con un 33% del punto a favor del equipo de Night Owls. Ahora lo que tiene que hacer el equipo de Borregos Querétaro es replantearse de la manera en la que están jugando. ¿Para qué? Sí. Pues para poder salvar lo que es el empate, ¿no? Dentro de esta serie, el mejor de dos. Así con las repeticiones ahorita nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasaba. Y es eso, o sea, no puedes tú llevarte buenas combinaciones, un Reaper, de hecho, no puedes llevarte también una Moira. Sí, ¿y por qué? Porque no puedes responder de la misma manera. Está bien, el Reaper tal vez puede funcionar para hacer el flanqueo y para llevarte la vida de los tanques. Con la definitiva también puedes hacer grandes destrozos, pero tienen una Zyra, y la Zyra puede ayudar también a poder parar en lo que es el avance del Reaper, ¿no? Es una muy buena contra para cuando este utiliza la liberación de almas o cuando lo tiene de cerca también, ¿no? Claro. Contrarresta totalmente el daño que se puede lograr. Entonces, por eso Junkrat. Además, hay cosas interesantes ahí en esas interacciones con Zarya. Sí, porque como tú mencionas, Zarya puede literalmente poner ese escudo en esa definitiva, y si se para enfrente de alguno de sus compañeros, pues también va a bloquear el daño hacia él, porque pues funciona prácticamente como sí, un lo puede muro, poner ¿no? a otro sí, también. Sí, sí. Entonces, muy a favor esta partida para el equipo de Night Owls. Y pues por lo mientras vamos a ver qué es lo que va a decidir jugar el equipo de Borregos en el siguiente encuentro. Porque hay que recordar que a ellos les toca la selección de mapas para la siguiente partida. Entonces podrían seleccionar algo que les favorezca de mejor manera de lo que ha sido Industrias Volskaya para ellos.
Sí, si usted por lo pronto síganos en nuestras redes sociales, sígame a mí, porque pues yo les digo mucho, síganos y no, sí, pues ni siquiera nos dan like, ahí andamos mendigando. Sí, eso, parece, ustedes también. Denme un like, por es favor, más, incluso señor. Si ustedes siguen el Instagram de Skill Esports, podrán encontrar ahí nuestras redes sociales en una buena publicación que hemos hecho. También las pueden estar encontrando justamente en pantalla en esos momentos, las van a estar viendo aquí debajo. Y pueden seguirnos directamente en Facebook, en Instagram. Sí, yo que en Instagram, pues ahí de repente tomo unas fotos así de lo que se vive detrás de cámaras. Sí, sí. Me tomé una foto, por ejemplo, ahí Silver llorando porque había perdido Nexus en Clash Royale. Estaba así en el sillón, sí, sí. Todo devastado, sí. Viendo el celular. Llorando. El celular viendo una foto de Nexus y, sí, sí, sí. Y preguntándose acá, por qué. Acá, como el meme de Wolverine en la cama, acariciando su foto. Sí, 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 sí. A veces ese tipo de cosas pasan, pero es, puede ver es la pasión. Claro, para que claro. Vaya a seguirme. Es arroba el Zoro, bueno, el guión bajo Zoro. Claro, sí, no, ahí está. Ahí está justamente la promoción. Y por lo mientras, mi querido Zoro, vamos a ver qué mapa quiero va a seleccionar. Borregos, yo también quiero ver Junkerton, no. Pero no se nos va a hacer. Va a ser un mapa de escolta. Vamos a ver Ruta 66, que le va a añadir algo de variedad. Ya lo vimos más temprano en el primer encuentro, pero por lo mientras vamos a estarlo viendo una vez más desempeñándose en estas tierras de Norteamérica. El equipo de Borreos que ha seleccionado este mapa, vamos a ver qué es lo que puede hacer si saca el empate en esta serie al mejor de dos. Por lo mientras les vamos contando un poco de el mapa que vamos a estar jugando, que va a ser un mapa de escolta. Están preguntando algo y dicen que ¿Qué pienso? ¿Qué tal jugó mi discípulo Remy? Pues yo creo que, fíjate, cuéntanos. Es que comparado ¿Está ahorita orgulloso? Con mi otro discípulo, Afterlife, bueno, es que también es que, tremenda serie que nos presentaron ahí los felinos. Los tigres. Pero no, yo creo que estuvo adecuado, ¿no? Hizo las jugadas correctas Remy. Sí, sí, me sí. Puso orgulloso al utilizar el Bastion, de hecho. O sea, sí, sí, ya sabemos maestro, que es su especialidad. Así, que no, sí, ves como, mi perfil. Es como de ese 5% o menos de jugadores que utiliza Bastion, sí, nada más, sí, Only Bastion. Los únicos jugadores buenos utilizan Bastion. Claro, así, claro. No necesitan moverse. Sí, seguramente ya por eso sabemos que te llamas Zoro Bastion ahí, ¿no? Zoro Bastion, exacto, sí. Y eso debe de ser, pero bueno. Zorastion, ya sí. Zorastion, sí. Algunas ocasiones. Sí, sí, pero bueno, ahí está, ya vimos la participación del buen discípulo Remy en el primer encuentro de Industrias Volskaya, y ahora que nos vamos directo a Ruta 66, les contamos un poco de qué es lo que estamos a punto de ver, un mapa de escolta en el que los equipos tendrán que llevar una carga a través de todo el mapa. Para hacerlo tendrán que estar posicionándose al lado de ella sin que el equipo enemigo se posicione en esta, de lo contrario estará en disputa y no avanzará, y el equipo que llegue más lejos es el ganador. Ambos tendrán una ronda de ataque y una de defensa, a menos de que suceda una cosa mística maravillosa, que sea un empate en el que ambos equipos lleguen a 3 puntos, en el que tendremos que irnos a una tercera y cuarta ronda para desempatar. Y adivina qué. Si tú también, Inicoms, quieres ser mi discípulo, te voy a dar por ahí un tip. Para que vayas aprendiendo. A ver, cuéntame. Que este tus tips, para que veas con qué conocimiento yo vamos nutro a permitirte a que nos des ahí un tip. En este tip se lo doy a usted para que se pueda ahorrar 3 meses de Xbox Live Gold, porque en la compra de 3 meses en Clanners por 315 pesos, claro, te llevas un código que te da otros 3 totalmente gratis. Es una promoción válida hasta el 15 de noviembre. Solamente así es, así como usted lo escucha. Si quiere ser el discípulo de Zoro, unirse a este clan, lo puede hacer directamente con Clanners, y así como Remy. Y Mushroom de producción ya se unió también a mis discípulos, claro, es parte del clan también. Así como Remy lo ha hecho también, así obviamente, como cuentan las leyendas que Afterlife lo ha hecho también. Eso ya no se cree mucho en los barrios altos del Overwatch, pero... No. Ustedes ya saben cómo. Deberíamos de hacer conseguirlo. Un All-Star, ¿no? Ya, así ya lo habíamos comentado. El equipo de Inicoms contra Zoro. El equipo de Zoro. Sí, sí. Puede ser extra temporada de la Yurek. Va a haber ahí. Podríamos planear un All-Star de todos los juegos. Quizás. Algo acá. Y jugamos los dos también. ¿No? Sí, sí. Cada quien como capitán de su propio equipo, ¿no? Ver qué tal le va. Sí. Podría ser. Me late. Una nueva edición del U-League versus, ¿no? U-League versus jugadores profesionales, sí, ¿no? Sí. Sería,
sería ya el indicado, pero pues usted denos sí, claro. ideas también, compártanos su sí, sentir y su pesar. Tenemos por ahí preparados también un Julik versus para la siguiente semana. No vamos a hacerles spoilers. Yo creo que a lo mejor les podríamos dar una probadita ahí. Sí. Podría ser algo tal vez relacionado pero vamos a dejárselos ahorita para cuando termine esto. Por lo mientras, lo que vamos a tener una probadita, mi querido Zoro, será esta segunda partida entre los Night Owls y los Borregos. En estos momentos estamos viendo ya el primer ataque de lo que son los Borregos. Así es, bueno, más bien los Borregos están en la defensa, los Night Owls son los que están, o al revés, o cómo está pasando, no, sí, o como dijo. Claro, Night Owls está defendiendo en estos momentos. Claro que sí, los Night Owls defendiendo ahorita. Remy termina por sacar al Sheriff, a el McGree también ahí para poder defender. Lo hacen muy bien, de hecho inician con el pie derecho el equipo de los Night Owls, paran el avance de parte de Borregos Querétaro, otra vez dentro de este punto en específico, ¿no? La estación de gas, donde puedes aprovechar esta altura para poder tener un poco más de ventaja, de visión, también de terreno, y que le cueste más trabajo también al equipo rival el poder apuntarte y disparar proyectiles hacia el área en la que te encuentras. Ahora están parando también el avance de parte de estos. Alan Spartan, por su parte, se lleva Hippie 70, continúa el avance, y es momento para que el equipo de los Borregos pueda hacer algo en contra de los Night Owls Unison. Viene el avance, ahora sí entra también con el Doomfist, tienen que hacerlo ahorita, y ya hay conciso y rápido. El equipo de los Borregos Querétaro, por su parte, están intentando avanzar con lo que es ese soldado que no me convence, de nueva cuenta, lo vuelvo a repetir. Alan Spartan se lleva a Manzanero y es momento de entrar, pero Narcos no se viene por parar. Viene también ahí a Blacksus. Remy, obviamente, tenía que salir también para parar a Reneob, pero Alan Spartan cobra venganza y a su vez FXSM también para a el tirador del equipo de los Borregos Querétaro. Así es, este duelo de vaqueros épico ha sido a favor de el buen Remy, el conocido discípulo ya de Zoro, en el que pues ahora sí está confiando su equipo Night Owls para realizar el daño necesario. Por lo mientras, Borregos ya tiene ahí 4 habilidades máximas preparadas para el siguiente embate. Se viene la oleada de gravitones, va a ser Night Owls quien inicie esto, se viene la cual esencia. ¡Remy lo paró! Remy haciendo el trabajo necesario, aquí por se acabó. Poco. Puede ser, Naro Potenciamiento se van a llevar la vida de Remy, pero va a ser el único que va a caer por parte del equipo de Night Owls. En estos momentos están 5 todavía de pie y va a ser suficiente para sacar lo de nuevo a Borrego. Remy fue lo adecuado, porque Alan Spartan estuvo a punto de poder eliminar a varios de los integrantes de los Night Owls. Se había colocado bien para utilizar esa definitiva, pero Remy se da cuenta de esto, se percata a tiempo y logra eliminarlo antes de que este pueda completar la carga y dar ese último disparo que le iba a costar caro al equipo de los Night Owls. Responde muy bien este muchacho y por eso mismo están ahorita deteniendo al equipo de los Borregos Querétaro, que solamente cuentan con 48, 46 segundos para poder defenderse. Y en la definitiva, en mala posición el equipo de los Borregos. Le cayó encima Manzanero, pero llega también Impir Cures, al igual que Prometheus, también para poder hacer lo propio. Y Blaxus también avanza, se lleva Jorge a Impir Cures. El equipo de Borregos está en serios problemas. Así es, en estos momentos, Borregos perdiendo a varios de sus integrantes. Ya solamente ahí está ya Leon Spartan, pero no por mucho tiempo. Ahí está ya cayendo a manos de Blaxus en estos momentos. Pueden tratar de ganar un poco de terreno, ya que pues las reapariciones están más lejos por parte del equipo de Night Owls, pero pues ya está ahora sí completándose el equipo una vez más, así que no van a poder hacer nada en estos momentos los Borregos. Pero pues de nuevo a la defensa el equipo de Night Owls, y ahí está Remy luciéndose una vez más. Ahí se viene también el tiro certero, que va a ser completamente bloqueado por ese escudo. Por lo mientras, ahí está Jorge ya realizando el trabajo necesario. Recordemos, estamos en tiempo extra y puede aquí acabarse. Ahí está la oleada de gravitones, doblemente un hoyo negro prácticamente. Ahí está Night Owls levantándose con la victoria 2-0 en estos momentos. No, todavía no. ¿Cuál 2-0? ¿De dónde lo saca? Me estoy adelantando, me estoy
adelantando. No, que no. Queremos tanto a tu discípulo que ya nos estamos adelantando. Ya le das adelantando. La victoria. No, sí, no, 2-0 y ya. Apaguen las computadoras. Ya, hombre, ya ganó el equipo nos de los Night Dogs. Adelantando, primera ronda completada 0-0 el marcador. Pero se viene, ahora sí, la ofensiva de los buenos Night Dogs, el discípulo de Zoro Remy. Sí, creo que debería ponerle un nombre así al grupo, ¿no? O sea, así como, no sé, ¿Cómo quedaría, güey? ¿Los hijitos de Zoro? En diminutivo no, porque no. Claro. Tampoco están chicos. O sea, mira lo que hacen. Mira esas jugadas grandiosas ver. No sé. Remy, por ejemplo, por ahí hizo una. O sea, bueno, Ian Blackson lo hizo muy bien junto con Napo también. O sea, eso jamás, o sea, se va a poner en duda. Sí. Sobre todo al momento de parar el avance. Sí, pero claro. Por ahí Remy hizo una jugada muy buena. Y es esta donde Alan estaba haciendo ese flanqueo y Remy se da cuenta y en el momento justo lo elimina. Sí. Cuando este estaba cargando ya la definitiva, literal fueron, no sé, o sea, milisegundos lo que le faltaba ya para poderla completar y poderlo eliminar. Sí, pero esto fue como Remy. Un duelo así del salvaje de este, ¿no? Sí, digno lo mencionamos, de este mapa de la ruta vaquero, 66. Justamente. ¿Sí? Como tú mencionas, qué mejor lugar para ver esto que Ruta 66, donde acabamos de ver a McCree lucirse en manos de Remy, donde lo vimos también lucirse en ese último corto de Overwatch. Por lo mientras, vamos a ver quién le toca lucirse en este ataque que va a presentar el equipo de Night Owls. En estos momentos ya son se están abriendo metros, las puertas y no es muy difícil el trabajo que tiene Night Owls en estos momentos. Vamos a ver qué tan lejos pueden llegar si logran sacar este primer punto, que es lo único que necesitan. Ahí está. Sí, eso lo hacen honores, dice. No, vamos a llevar el Bastion acá como el maestro para ver qué tanto avanzamos, para que vea que todavía por ahí hay respeto. Asesinato doble para Remy, pero llega Prometheus por la parte trasera. Muriendo, lo hace bien, muriendo, se lleva a Blacks junto con Manzanero, claro. Pero todavía continúa el avance. Prometheus todavía sigue, Alan Sporton también, pero Remy, está, ¿quién lo detiene? En la parte superior se lleva también a Impercures también, y mientras que ya eliminan a todo el equipo de los Borregos Querétaro, los Night Owls de la Unison se llevan el 2-0 en esta serie al mejor de dos. Ahí está, para que ustedes no les mientan, ya ven que yo leo el futuro y lo predigo todo, el 2-0 a favor de Night Owls en estos momentos. Vamos a ver la jugada de la partida a manos de Navgod en estos momentos, llevándose excelentemente a Eribiel en contra de ese muro. Y pues mira, hay nanopotenciamiento. Y lo único que tuvo que hacer es dar clic izquierdo todos para llevarse pasaron todos por su mazo prácticamente. Así es. Todo el equipo rival el fat pasó por su mazo. Genji, como a mí me gusta llamarlo, un Genji gordo que simplemente está lanzando su martillo ahí de un lado a otro. Y pues esto es más que suficiente para llevarse la jugada de la partida. Por lo mientras, victoria para Night Owls, 2-0 el marcador final a favor de esta escuadra de Night Owls. Bueno, una partida muy sencilla, ¿no? Para los Night Owls, sí. Hay que ser realistas. Digo, a final de cuentas, después de la serie pasada que tuvimos entre los Pumas CU y los Tigres de la UANL, nos llega esta, pues, donde domina más donde un equipo que el más otro. Fugaz todo. Se acaba rápidamente, sí. Avanza también de una manera muy fluida. Y el equipo de los Night Owls, pues, defendieron de la manera adecuada, empujaron también de la manera adecuada. El problema, siento yo, de parte de los Borregos fue el aferrarse a selecciones que ellos dominaban mucho. Está bien, son selecciones que tú dominas bastante, que tú eliges también mucho, que también comprendes al 100%. Justo, pero la ausencia de versatilidad es ese. Ya lo hemos comentado muchas veces aquí, el equipo que se adapta más rápido y el equipo que se adapta mejor es el que gana siempre, porque realmente este es un juego de adaptación. La libertad de cambiar tus héroes al momento es lo que te da la ventaja en cualquier situación. Lo vemos, muchos profesionales incluso lo hacen así: al momento en el que ven un héroe en específico, automáticamente cambian su composición, no dejan ni siquiera pasar un minuto en la partida y ya están cambiando composiciones. Pero esta adaptabilidad es el factor más, uno de los factores más importantes, más bien, en este juego que tanto nos gusta llamado Overwatch. Así es, así que quédese con nosotros. Por ahí están diciendo, no, Remy, dame tu autógrafo, ya se lo está pidiendo. Sí, por ahí están diciendo. El señor Zárate, también está Venus Swain por aquí acompañándonos, el mejor jugador. Claro.
Vámonos a las repeticiones ahorita por lo pronto de lo que estábamos viendo. Y aquí vemos pues donde Remy se hace ahí el doble. Viene también ahí la entrada de parte de lo que es Manzanero. Y mira, llevándose centradito a los curanderos de manera increíble. Esa portería jugada de Manzanero estuvo bastante bien, cayendo en los enemigos adecuados. También ahí Remy y Prometheus llevándose asesinatos ahí con su muerte. Porque pues a veces pasa, ¿no? Una de las posiblemente peores maneras de morir en Overwatch, pero con esas bombas de Junkrat a la muerte. Bien, ¿no? ¿Sí? O sea, fíjate que a Prometheus me hubiera gustado verlo tal vez un poco más. Digo, si en corto tiempo hizo estos destrozos con el Junkrat, a lo mejor él hubiera funcionado más como daño que como tanque, como lo vimos en los anteriores mapas. Entonces, pues bueno, ahí también fue un poco de desorganización, ¿no? De parte de los Borregos Querétaro. Claro, por lo menos pues ya vimos ahí cómo sacó la ventaja el equipo de Night Owls, alzándose con la victoria en esta última jornada de la fase de grupos de Overwatch de la U-League, en el que ahora Night Owls sale victorioso, ¿no? Así, aquí vienen todavía lo que son las repeticiones de la partida pasada. Aquí veíamos como Manzanero pues está también haciendo lo propio. Y el contraataque, ¿no? De parte de los Night Owls, quienes presionan totalmente a su equipo, al equipo rival, y no los dejan avanzar. Y eso, pues desgraciadamente, pues para el equipo de los Borregos Querétaro termina siendo pues un factor muy importante, ¿no? El miedo y el respeto que le tenían a los Night Owls Unison, que a final de cuentas ellos terminan por romperlo y aprovecharse también de este factor de duda que tenían los Borregos a la hora de combatir con ellos. Así es, y como tú mencionas, ahí ha terminado ya lo que será este tercer encuentro de la tarde. Y ya nos están uno, ahí todavía. Sí, todavía tenemos una cuarta serie en este día. Ya pronto lo estaremos viendo y ya nos estará contando producción al respecto. Por lo mientras vamos a ver un poco de lo que ustedes están comentando ahí en el chat. Ahí vemos que ya muchos están esperando la salida de Echo, pero pues lamentamos decirles que para esto todavía falta. Siempre nos aparecen los felinos, ya la gente está confundida. Los Zorros Mexicali en contra de los Bulldogs de la Universidad de Celaya es lo que tendremos a continuación. Por lo pronto, usted también puede seguir la transmisión secundaria. Solo quiero decirte, ¿no? Que esto es muestra de los poderes que tengo para leer el futuro, porque cuando dije Bulldog Knights, no me estaba equivocando, estaba hablando del futuro. Puras excusas. Hablando del futuro. Ahí recordamos, está. Hay Bulldog una vacante Knights para caster de Overwatch. También recuerden la vacante de producción. También recuerden la vacante de producción, pero... Lectura del futuro. Aquí ahorita yo creo que nos surge más. Tiene esos poderes, mi querido, solo ni el tarot, pero bueno, ahí está. Ya lo que se nos viene, ahora sí, otro viejo conocido, los Bulldog Knights. Ahora sí, que se estarán presentando contra los Mexicali, como tú mencionas. Y pues bueno, ya va a ser... Ahorita en la transmisión secundaria estaría bien, ¿no? Que producción nos diga cómo van o qué, por ejemplo, partida va, para que nosotros, ustedes, bueno, podamos decírselo a ustedes. O también usted puede verlo por el multi-twitch. Ahorita se está jugando otra partida allá en la segunda transmisión. Hay Overwatch por todos lados, aquí parte de nosotros. Por lo pronto, vamos a recordarles también a todos ustedes que dentro de esta U-League están los mejores jugadores, así como también tenemos un lugar que recomendarles a ustedes donde están los mejores productos de oficina, tecnología y gaming, porque eso solo los encuentras en un lugar, y es en Office Depot. Así es, ustedes ya lo saben, porque si es Office, es Depot. Entonces, no se lo pierdan también ahí, como mencionamos, la transmisión secundaria, donde estarán viendo algunos de los encuentros del resto de los equipos que no están, que ustedes no han visto por aquí. También pueden ir ahí, como lo menciona el buen Zoro, en el multi-twitch para que puedan ver ambas transmisiones al mismo tiempo y ver la acción de ambos. Allá me dicen que están los Shanties en contra de los Gorilas IT Matamoros. Ah, bueno, ahorita están los Borregos MTI en contra de los Dragones de la Universidad de Carolina. Sí. Creo que también estaban los Leones Mayap en contra de los Venados Itsu. ¿Quién sabe la orden, verdad? Pero pues esas son las partidas que vamos a tener en otra transmisión. Así usted, si quiere darse cuenta de eso, pues vaya a la transmisión secundaria, donde, si no me equivoco, está el buen Solid Caster y Chess Caster también. Claro que sí, acompañados ahí Pusini también del buen Solocaster. Solocaster, todo el mundo es caster aquí hoy día. Entonces, si ustedes quieren seguir la U-League Caster, pues sigan la página de la U-League
para que puedan enterarse de todas las noticias y, por supuesto, de los resultados de sus equipos favoritos y a los que están apoyando. Y, como no, el resultado de los equipos de su alma mater, para que ustedes también puedan dejar ahí todo el apoyo en los comentarios en la página de Facebook. Y también que nos cuenten qué es lo que ustedes quieren ver, porque ya saben, ahí tenemos el U-League versus, también tenemos un poco de las historias de los casters, a quien quieren ver próximamente en esas historias. Y pues, por supuesto, claro que aceptamos cualquier otro comentario que ustedes nos quieran hacer, alguna recomendación, consejos o lo que sea, es más que bienvenido directamente en la página de U-League. Entonces síganos directamente en Facebook. Así es. Nosotros por lo pronto nos vamos a una pequeña pausa de 5 minutos. Quédese aquí con nosotros. Continuamos con esta U-League Office Depot. Volvemos en unos momentos.
No, estos muchachos de producción haciendo ruido de más, ¿verdad? No, lo bueno es que ya tenemos la vacante ahí lista para, claro, para todos ustedes, para que nos mande su solicitud ahí de empleo y todo eso. Claro, pero pues bueno, volvemos a esta U-League Office Depot y tenemos una partida muy interesante para todos ustedes. Los Bulldogs se enfrentan a los Zorros Mexicali y creo que es una de las partidas definitorias, creo que es una de las partidas importantes para saber qué equipos van a avanzar de ese grupo por ahí. Si producción nos lo puede poner ahorita, estaría fenomenal para poder saber la situación exacta del grupo en el que se encuentra. Ahorita lo van a hacer. Sí, ya nos estará mostrando ahí la situación de este... grupo. Pero definitoria en todo lo que da. Justamente ahí lo estamos viendo justo. Cualquiera de los dos que sea con la victoria podría subirse al segundo lugar de esta tabla. Ahora, ¿los borregos contra quién van? Contra dragones. Eso es muy importante porque, fíjate, ahí te va. Si los borregos ganan a los dragones, pasarían los borregos de Monterrey. Si los zorros de SETI, por ejemplo, le ganan a los Bulldogs de Celaya, se posicionarían con 7 puntos, quedarían en segundo lugar. Si los dragones ganan a los borregos, pasarían entonces los zorros o los Bulldogs. Cualquiera que gane de estos dos equipos pasaría a la siguiente. Ahora, se puede presentar el caso de un triple empate también. Sí. ¿Por qué? Porque si los borregos y los Bulldogs de Celaya empatan contra los zorros, se llevarían ambos un punto. Quedarían con 5 puntos. Los borregos quedarían con 5 puntos si pierden con los dragones de la Universidad de Carolina. Los dragones de la Universidad de Carolina pues asegurarían su pase a lo que es los cuartos de final, que de hecho ya lo tienen. Y en primer lugar, nada más habría que definir el segundo lugar, que es el que va a pasar. Entonces, hay una lluvia de resultados ahí que se pueden dar. Por eso es una de las partidas más importantes, junto con la de Borregos Monterrey en contra de la Universidad de Carolina. Y esa va a ser así es, en esa va a estar en el stream secundario. Como al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, sí, prácticamente nos están mencionando que... Así que ponga el multi-twitch. Es momento de poner el multi-twitch, señores. Ese es momento para ver justamente qué es lo que se va a definir en este grupo B. Y lo que va a suceder, cualquiera de los dos, cualquiera en realidad podría pasar en segundo lugar, cualquiera de los tres equipos. Bueno, mientras vamos a ver justamente la selección de mapas ahí. Ilios. Producción. Ilios. No, justamente es lo que te digo, por eso nos hace falta ahí una vacante. ¡Ilios! Ahí está, ahí no, está. Ya se le perdona todo. No, sí, producción se queda indefinidamente. Les vamos a dar contrato por un año. Yo creo que bueno que se vino Ilios ahorita. Tenía ganas de verlo. Sí, sí, un poco de variedad añadida aquí. No, es que así a mí no me gusta. Sí, ya, ya. Además, ya lo vimos el día de hoy. Nos había faltado ahí justamente Ilios. Ahí está la selección del mapa de control, donde tendrán que capturar un punto que se encontrará en el medio del mapa. Tendrán que llegar al 100% de este punto para hacerse victoriosos con una ronda. El mejor de tres rondas será el que gane dicho mapa, ¿no? Sí, justamente. Exactamente. Sí, es como lo acabas de explicar, es como un rey de la colina prácticamente. En Ilios, pues está muy bueno. ¿Por qué? Porque pues tiene como que puntos muy abiertos. Puntos para muy empezar. Abiertos, ahí están las ruinas donde está prácticamente el terreno elevado fuera del punto. Fíjate que a mí el de ruinas es el que menos me gusta. Sí, a mí es uno de los que más me gusta. El porque tiene el pozo en medio. Ruinas estaba muy chido porque Widowmaker es una de las mejores selecciones en ruinas, entonces es uno de los mapas donde es más común ver a esta villana, heroína, antihéroe, como lo querramos llamar. Es villana. Sí, es ella villana. Sí es definitivamente sí, no, villana. No creo. Sí, pero justamente ahí la rival de la buena Ana, las mejores francotiradoras, ambas. Cuenta la leyenda que Ana es mejor y que simplemente perdió porque vio al buen Jack Soldado 76, y solo por eso alcanzó a perder, pero pues ahí fue justamente contra Widowmaker, contra la que perdió ese ojo, Ana, pero pues esperemos ver un poco de variedad en estas selecciones justamente. ¿Tú qué serías? ¿Tanque, soporte o tirador si fueras un agente de Overwatch? Yo posiblemente... ¿DPS, tanque o...? O sea, si fuera yo, si yo fuera un héroe de Overwatch, seguramente pues tanque no creo. Porque, pues, no. pero bueno, quizás... Pues si Diva es tanque. Quizás un DPS, ¿no? Quizás un DPS. Yeah. Pero yo creo que sí sería tanque. Así, sí, sí. Como un Ranger, haz de cuenta. Así,
No, no sé si un Reinhardt, a lo mejor un Roadhog. A Silver le quedaría más, tal vez. A Silver podría ser un buen Roadhog. Un Hammond. Un Hammond, por ejemplo. Ándale, Silver sería un buen Hammond. Justo ya le diste el clavo ahí. Pero bueno, ahora sí, muchachos, señoras y señores, vamos a punto de entrar ya a Ilios en este faro. En estos momentos es el primer punto que vamos a ver. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque aquí hay varias opciones para ambos equipos y estamos viendo justamente a Bodom con esta su famosa fara. Mientras tanto tenemos también ahí al Choco Dúo que estarán llevando a los curanderos y vamos a ver aquí quién abre la pelea, es el equipo de Zorros. Así es, viene la entrada de parte de Sir Frank, termina por caer también llega Archfaust y aquí se está poniendo las cosas muy interesantes. Salsa Tártara también acaba con Calzón Ninja y aquí le permite entrar de todas formas. Uy, al equipo de la Universidad de Celaya todavía no hay nada definido, todavía no hay nada marcado. Hay integrantes por todas partes, pero los chicos de Zorros. Los del Zorros lo hacen muy bien y en la orillita, basándose también en la protección del escudo de JD117. ¡Qué tiro de Salsa Tártara! Para bajar desde los cielos a Bodum. ¡Ay! Por poco se le iba ahí el... Sí, otro poquito y se iba ahí al vacío. Justamente ese trabajo de Orisa que es mandarlos directo al vacío. Marco Arte estaba a punto de llevarse la vida de Salsa Tártara. Por lo mientras es el equipo de Zorros quien domina este punto. Ahí está la muerte, la racha de muerte para estos dos tiradores. Tanto Macri como Soldado 76 a manos de Mogelrod. Y es este equipo de Zorros quien está tomando la ventaja con este 38% en el marcador. Peligroso esto para el equipo de Celaya. Así es, el equipo de Celaya que está batallando, Calzón Ninja junto con Choco Banana. Uy, ahí se vienen los proyectiles también de la parte trasera, de parte de los Bulldogs. Vamos a ver qué es lo que hacen, vamos a ver de qué manera quieren empujar. Están haciendo esta entrada por el flanco izquierdo para tratar de parar esa defensa de JD117, que no necesita entrar con todo ese equipo de lleno al punto, porque nada más estaban beneficiando de la protección con lo que era una pequeña orilla del punto 69%, y el equipo de la Universidad de Celaya ya se está disputando el punto en este momento. Sigue el avance, se viene Archfaust, se lleva a Sir Frank, mientras que Mogelrod se lleva a Calzón Ninja y también a Choco Pan. Choco Banana por su parte acaba con la vida de Galis. Salsa Tártara también está muy efectivo con esos tiros y es muy difícil poderlo parar. La Universidad de Celaya está a punto de tomar el punto, pero no, es detenida por los Zorros Mexicali. Qué bien está defendiendo Zorros en este momento, Zorro. Y ahí está 2% más, ahí está atrapado, tiempo extra en disputa. Se encuentra el punto, vamos a ver si aquí es donde el equipo de Celaya puede hacer trabajo. Ahí está Bodom llevándose el primer asesinato. Miguel Roth ya llevándose también la armadura de Bodom. Puede ser esta pelea para cualquiera de los dos y está tratando de capturar el equipo de Celaya. Y Chocopan es quien se lleva re bien en estos momentos y Frank se está llevando la vida de Calzón Ninja. Puede ser para cualquiera de los dos esta pelea, neumático desgarrado. Vamos a ver qué puede hacer Choco Banana aquí, llevándose la vida de Mogelrod. Está cayendo ya el Soldado 76 por fin y es el punto para Celaya. En estos momentos todavía no se acaba el pozo en Ilios, mi querido Zoro, y ahí está cayendo Choco Banana. Así es, termina por caer Choco Banana, recupera, bueno, más bien toma el punto de la Universidad de Celaya y ahora tiene que defenderlo perfectamente porque del otro lado los Zorros de Mexicali tienen el 99%, si viene el ataque. Uy, de muy bien, Bodom, Calzón Ninja. Ahora el equipo de los Zorros Mexicali tiene que replegarse, tiene que pensar cómo van a hacer ellos ahora el ataque, la autodestrucción también. De parte de Bodom, a tiempo y en el momento y en el lugar indicado, lo termina por lanzar y por eso se lleva ese asesinato doble y también. Increíble lo que hizo Sir Frank ahí. Justamente se le acabó el piso ahí al buen Bodom y como no tenía tampoco la movilidad de su armadura, pues no pudo recuperarse de esa caída. Excelente lo que hizo ahí Sir Frank. Vamos a ver que este tiro certero puede ser lo suficientemente efectivo. Va a ser bloqueado por completo por esa barrera de la Orisa. Y vamos a ver, todavía tenemos ahí un visor táctico que puede realizar el trabajo necesario. Se viene a todo Jabalí con ese nano potenciamiento, llevándose dos asesinatos. Va a caer el tercero. Marco Artes, la tercera.
mi tema. ¿Y qué? ¿Qué pasó ahí? Calzó Ninja cayendo al vacío completamente. Todavía con esa furia primigenia. Puede ser que aquí se termine. Ya está retomando el punto el equipo de Zorros. Y tiempo extra en estos momentos va a alcanzar a llegar. ¡No! Le van a bloquear por completo el paso a Arfaus y ahí está llevándose ya el primer objetivo, el equipo de Zorros. Sí. Es que se vio bastante gracioso cómo lo eliminaron al final y iba cayendo ahí el cuerpo. Sí, sí, sí. A veces pasa. En cámara lenta. Esas animaciones interesantes ahí. Por lo mientras, ahí está el marcador 1-0 en estos momentos, mi querido Zoro, a favor de los Zorros de Mexicali. Así es, por ahí nos están diciendo, está bien intenso saber quién pasará de segundo lugar en los grupos, sí, de hecho, y sí, en los primeros en algunos. Sí. Hay grupos que sí terminaron totalmente definidos en League of Legends y creo que también en Overwatch hubo algunos que sí ya estaba definido el primero o segundo lugar, pero en de hecho, la los dragones mayoría ya tienen asegurado había ahí su primer lugar aquí en, sí, en este caso del grupo B, pero aquí... Pero su partida es definitoria, ¿eh? Sí, su partida es definitoria para ver quién será el segundo lugar. Vamos a ver qué es lo que sucede. También ustedes no se lo pierdan esto en el segundo stream en estos momentos. Por lo mientras, ya estamos entrando ahora sí a este punto de nuevo en Ilios. Vamos a ver a quién se va a levantar victorioso en la segunda ronda. Así es, y en este punto, pues, que es uno de los que más me gustan, ¿eh? Porque, no sé, la vista está... Es muy bella y luego todavía aparte pues el lugar en el que pelean también es, claro, es así agradable. Por lo pronto se mete la Universidad de Celaya, son los primeros en tomar el punto, son los primeros que también llegan y apartan este lugar, mientras que en la parte de afuera ya se encuentran los Zorros de Mexicali intentando hacerle daño a la Universidad de Celaya, pero todos los escudos que tienen a su favor les está ayudando también para poder expulsar a la Universidad de Cetis Mexicali. Así es, tres tanques, tres curanderos es lo que nos está presentando esta Universidad de Celaya. Muy efectiva esta composición justamente cuando ya tienes tomado el punto, ya que el contrincante pues tiene que venir directamente hacia ti, tiene que entrar al punto para poder realizar una pelea y te encuentras con estas tres bolas de masa que en estos momentos están realizando el daño, están sacando al equipo, pero puede ser que no, puede ser que solo en este momento esté realizando el trabajo necesario. Están llevándose ya dos asesinatos, tercero Salsa Tartar es quien se lleva a Chocopan. El Choco Dúo no está siendo lo suficientemente efectivo, se viene la autodestrucción, se va a caer ahí Mogel Roth, Sir Frank va a ser quien termine con la vida de Budomi. Puede ser que Zorro se tome aquí el punto, a menos de que saquen un poco más de tiempo. Ahí está capturando 56% el marcador en contra de 2 en estos momentos. Así es, los Cetis de Mexicali intentando poder ganar ahora sí ellos porcentaje, empezar a sumar. Ahora van a tener que parar a la Universidad de Celaya, que tiene esta composición de tres tanques con tres curanderos bastante peculiar, ¿no? Que ya se ha visto también por ahí en bastantes ocasiones dentro de esta U-League y en algunas ocasiones también en el competitivo actual, pero que ellos están utilizando también para poder entrar rápidamente. Sir Fran, liberación de almas también, JD 117, Salsa Tártara, acaban con la vida, acaban con los sueños, acaban con las intenciones de la Universidad de Celaya de poderse meter en el punto. Así es, en estos momentos, dos habilidades más y más fue lo único que se necesitó por parte del equipo de Zorros para terminar con este embate es que está buscando. Es importante que los Bulldogs entren, es importante porque si pierden esta ronda, porque si pierden este mapa, el equipo de Bulldogs queda fuera de los cuartos de final. Podría sacar el empate. Quedaría sacar fuera el empate. Porque saca el empate. Ah, bueno, pues, es que todavía se da el triple empate. De Dragon, no, solo no, depende qué, de Dragon. ¿Qué cosa? No te adelantes, solo no te adelantes. Pero por lo mientras, no, nanopotenciamiento solo ahí lo estamos viendo en estos momentos. Puede ser esta pelea para cualquiera de los dos equipos. Salsa Tártara también está cambiando en estos momentos a la Tracer y va a ser Celaya quien asegure de nuevo el punto. 71% a 60 el marcador en estos momentos. Puede ser la pelea para cualquiera de los dos equipos y es Celaya quien tiene la ventaja en estos momentos en habilidades máximas, ya que tiene la cual esencia que puede contrarrestar por completo el visor táctico. Qué complicado, ¿eh? Ahorita ya los Zorros Mexicali intentando entrar de cualquier manera por ahí. La Tracer haciendo pues lo que es el flanqueo. Salsa Tártara buscando también ahí el punto indicado. Lo bueno es que tiene cuatro flancos desde los cuales pueden atacar. Se viene el visor lo táctico. Malo es que del lado de atrás tiene también el acantilado que puede ser por ahí algo contraproducente para ellos y se tienen que meter. Vale, están en desventaja, pero tienen que hacerlo. Sir Frank también lo está haciendo.
Budum también se lleva sonido, JD, 117, se viene la defensa también, el tiempo extra, ¿quién puede quitar ahí a Salsa Tártara? Está en la parte trasera que despierta el equipo de la Universidad de Celaya. Salsa Tártara se lleva a Schfaus, mientras que Calzón Ninja se lleva a Galdis. Rebay también termina por caer, ganan un poco más de tiempo el equipo de la Universidad de Celaya, se puede hacer con esta ronda y forzar la tercera, pero todavía continúan los Zorros Mexicali intentando ganárselo, el tiempo extra se acaba y Celaya, nos 1-1. Vamos a una tercera ronda. Así es, ronda para Celaya. En estos momentos Bulldog Knights alzándose con la victoria de la segunda ronda. Tenemos el marcador 1-1 en estos momentos. Y vamos a ver, podría ser ahora sí solo para cualquiera de los dos equipos. Nos vamos a ir a Ruinas, el mapa decisivo en Ilios, donde todo podría suceder. Podríamos ver ahora sí a esas Widowmakers haciendo de las suyas. O cualquier otra cosa con la que podrían sorprendernos estos equipos, puede ser para cualquiera, mi querido Zoro, así como puede ser el pase a la semifinal para cualquiera de estos dos equipos. Exactamente, se están jugando el todo por el todo. Qué mejor sacar el punto a que sacar el empate y tener que andar todavía esperando resultados y todo eso, que de todas maneras lo van a tener que hacer, pero al menos estarían ganando lo que es un poco más de seguridad al momento de pasar. Estarían evitando tal vez el triple empate. Sí, al menos se desharían del equipo de Zorros, ¿no? Ya tendrían la seguridad de que Zorros no pasaría y solamente estarían cumpliendo ahí contra... No, también los Zorros podrían tenerlo ahí. Uy, se encuentran ahí de lleno, se viene la pelea directa. Uy, pero qué granada de Sana, ¿eh? De la Ana, son muchos estragos, pero igual no es efectiva, no se llevan a nadie. Viene el avance de estos dos equipos, la presión también, y esto puede ser para los Zorros, ya que se llevan a dos integrantes de la Universidad de Celaya, quienes ya se están escapando para poder tomar el punto, pero son rápidamente detenidos por los Zorros Mexicali, que van a terminar concretando lo que es en la primera captura de esta tercera ronda. Así es, en estos momentos Zorros ya capturando de primera mano este punto en las Ruinas. Vamos a ver cómo trata de retomar esto el equipo de Celaya y qué es lo que puede realizar para retomar el punto. Por lo tanto, ya tenemos ahí a Mogelroth tomando ese terreno elevado. Vamos a ver qué tan efectivo puede ser esto. Celaya posicionándose por el lado, por el terreno elevado. Vamos a ver qué pueden hacer aquí. Están tratando de llegar a las líneas traseras del equipo de Zorros. Ahí está la oleada de gravitones. Excelentemente se viene la coalescencia para salvar a su equipo por parte del equipo de Celaya. Bien lo que está haciendo Celaya aquí, tratando de vivir, pero están en un 5 contra 6. Se viene el visor táctico, puede ser lo definitivo para cerrar esta pelea a favor del equipo de Zorros. Ahí está todavía la persecución, va a sobrevivir por unos momentos más Choco Banana, pero ya va a caer a manos de JD117 y sigue defendiendo Zorros. Así sigue defendiendo el equipo de los Zorros Mexicali, siguen sumando puntos. La Universidad de Celaya tiene que despertar, la Universidad de Celaya tiene que avanzar, tienen que encontrar el punto flaco, se les puede alcanzar, se les puede más que todo complicar lo que es el punto, podría ser, porque tienen las definitivas adecuadas para poderlo lograr. De hecho, ahí ya se viene también lo que es el avance de ellos, acaban con la vida de Galis, es momento de tomar el punto, es momento de disputarlo. Calzón Ninja también se lleva a Revive, y es el momento indicado. Tú lo habías dicho, es el punto, es el momento, es la oportunidad para la Universidad de Celaya de empezar a sumar también. Así es, y gasta prácticamente todos sus recursos, solo van a tener ese quebrantazuelos para la próxima pelea. Vamos a ver si eso será suficiente para replegar el avance que va a intentar el equipo de Zorros en estos momentos, con ya dos de sus habilidades máximas listas en la oleada de gravitones y el quebrantazuelos por su parte. Vamos a ver qué logran hacer aquí. Están tratando de agarrarlos por sorpresa, se viene ahí la oleada de gravitones. Vamos a ver si esto es suficiente para que el equipo de Zorros pueda hacer algo. También ahí está el quebrantazuelos, este podría ser sí, el efectivo, pero ahí está también el visor táctico llevándose ya el primer asesinato. Calzón Ninja es el primero en caer en estos momentos, pero va a ser el único al parecer. Se viene la coalescencia también para defender al equipo de Celaya. Celaya está defendiendo en estos momentos. Puede ser que tenga que replegarse una vez más el equipo de Zorros. Mexicali está sufriendo en este ataque en estos momentos, pero todavía no se termina. Se viene de nuevo una oleada de gravitones más también. La barrera de sonido, está la persecución sobre esa pobre Ana, pero parece ser que todavía no se acaba esta pelea. Podría ser para cualquiera y está súper cargada ya esas áreas. Salsa Tártara llevándose la vida de Choco Banana. Puede ser para cualquiera la pelea. Todavía Bodom está en mucho peligro. Está cayendo ya por fin. También Calzón Ninja cae y para
parece ser que Mexicali va a tomar de vuelta este punto, a menos de que Mark Arfos tome pues más tiempo para esto, y Chocopan también va a sacar un poco más de tiempo, capturando ya, ahora sí, Mexicali. Así se empiezan a sumar, 71%, 77, es la última oportunidad para la Universidad de Celaya de poder hacerse de nueva cuenta con el punto. No tienen tanto tiempo para poderlo plantear o para poder replantear la estrategia. Tienen que entrar directamente. Cuidado, porque ya Calzón Ninja también tiene lo que es su definitiva. Y esto puede ser un factor importante para que logren recuperar este punto. 96, 97. Nos vamos a ir allá sobre tiempo. Tiempo extra está activo. Y el equipo de la Universidad de Celaya está en el punto. Se termina por llevar a Galis, también a J de 117. Si Frank también se lo propio. Se alza Tartara, se lleva Schfaus. Continúa el avance, continúa la presión de parte del equipo de la Universidad de Celaya. Quieren forzar todavía más a otra pelea. Quieren recuperar el punto, pero lo están viendo muy complicado con los zorros de Mexicali, quienes están ahí también tratando de dominar al equipo rival. Pero el equipo de la Universidad de Celaya, al parecer, sí se va a hacer con este punto. Ahí está, solo ahí está ya recuperando Celaya en estos momentos, y ahora sí podría ser para cualquiera. No hay de habilidades máximas para el equipo de Celaya en estos momentos. Mientras tanto, Zorros va a tener disponible 3 habilidades máximas para el último ataque que va a realizar en estos momentos. 99% a 87 el marcador, y podría definirse todo en la siguiente pelea que está a punto de iniciar. Así es, se viene aquí la pelea, vamos a ver qué es lo que sucede. Tiene que entrar ya el equipo de la Universidad de Celaya, porque sigue sumando, bueno, más bien los zorros de Mexicali, porque siguen sumando el equipo de la Universidad de Celaya. Vienen de lleno, acaban con 2 integrantes del equipo de los Etis, pero también caen 2 de Celaya, solamente 4-4 exactamente. Sir Frank se lleva a Choco Banana, continúa el avance de los zorros de Mexicali. Budum hace lo propio en contra de Salsa Tártara. JD 117 se lleva a Calzón Ninja. Se están jugando el todo por el todo estos equipos, obviamente. No nada más es la honra, es el pase a los cuartos de final. Estos dos equipos quieren hacer historia. Estos dos equipos no se quieren quedar afuera de la U-League. Estos dos equipos quieren el primer punto. Quieren el primer mapa. Todavía continúa el avance de parte de los zorros Mexicali. La Universidad de Celaya no quiere ceder, no quiere dar el brazo a torcer. Ninguna de las dos escuadras. Cuidado ahí con el tanque. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Nikos? Porque todavía esto continúa. Uy, excelente la barrera de sonido que está realizando el equipo de Celaya en estos momentos. Y ahí está Salsa Tártara también metiendo la presión necesaria. Bolo. También excelente el campo minado en estos momentos por parte de Celaya, pero el quebrantazuelos, los zorros, zorros al piso en estos momentos. Los zorros son quienes están capturando el punto en estos momentos. Se acabó. Y parece ser que se van a llevar este primer mapa. Se acabó. Gana Zorros en este momento. Qué partida, los dos equipos dando el todo por el todo, los dos equipos luchando por sus sueños, los dos equipos intentando avanzar a los cuartos de final de la U-League Clausura Office Depot. Aquí vemos la jugada de la partida, muy bien merecida. La Universidad de Celaya, los Bulldogs van a tener que dar el todo por el todo en el siguiente mapa. Sí. Todavía pueden pelear por el tercer tienen empate. Tienen que sacar ese empate, porque justamente si Borregos pierde en contra de Dragones, estaría un triple empate, y tendríamos que decidir cuál de los 3 equipos estaría pasando a la siguiente ronda. Por lo mientras, la esperanza de Bulldogs va a ser este empate y la derrota de Borregos. No hay palabras para describir esto. No hay palabras para describir esto. Es complicado. Usted tiene que estar viendo el multi-twitch. Usted tiene que estar atento también de la otra partida. Sí. Vamos a las repeticiones mientras que producción nos diga, por favor, cómo va el otro encuentro. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado? Si los Borregos ya están peleando con los Dragones, ¿y cómo está la situación? Aquí veíamos cómo se terminaba por caer uno de los tanques, mientras que en esta jugada pues ya estaba recuperando lo que era el punto el equipo de la Universidad de los Etis en Mexicali. Y aquí ya estábamos pues en la otra ronda, las cosas estaban complicando, se forzó todo hasta el último momento, hasta el último porcentaje. La Universidad de Celaya, que no quería ceder nada a los zorros Mexicali. Sí, los zorros tampoco querían ceder a la Universidad de Celaya. Por lo mientras, pues vimos que ambos equipos dejaron el todo por el todo, y finalmente fue Zorros quien fue capaz de sacar la victoria gracias a su persistencia y a la muy buena participación de Salsa Tártara, y cómo no,
ese quebrantazuelos increíble por parte de JD, que le otorgó la libertad a sus personajes de daño de este equipo, que pudiera realizar el trabajo necesario y llevarse los asesinatos para asegurar este primer mapa. Por lo mientras, ya lo sabemos, 1-0 el marcador global a favor de los Zorros de Mexicali. Okay, que ando allá pendiente, de hecho, de la siguiente, bueno, de la transmisión secundaria, sí. Para ver qué es lo que está sucediendo por allá del otro lado, porque no sé, o sea, yo estoy. Sí, queremos saber qué va a pasar. Y, que... yo no me puedo ir, o sea, este día no me puedo ir sin saber quién va a pasar de este grupo. Sí, no, es. Qué situación tan complicada, ¿eh? Se ha complicado mucho este grupo B. Por lo mientras, vamos a ver lo que va a hacer la resolución. Es que no nada más es en Overwatch. O sea, por ejemplo, en League of Legends también el día de mañana, de hecho, no se lo puede perder. Está peligrando el pase a cuartos de final del campeón, de los Halcones de la Universidad de Veracruz. Entonces, claro. Y así peligraba justamente nuestro bicampeón aquí en Overwatch. Justamente lo vimos en la ronda pasada. Hace dos partidas más bien. No peligraba, ellos ya estaban. Claro, ya. Claro. Es la fe que le tienes al norte, no, pero no, vimos no, ahí a Pumas. Es la verdad. Vimos a Pumas haciéndole daño al Tigre bicampeón en esos momentos. Por lo mientras, preparándonos ya ahora sí para lo que va a ser la segunda ronda. Los Dragones 1-0. Dragones 1-0. El equipo de los Borregos de Monterrey. Así si es, empata, así. Mira, si Dragones gana el siguiente mapa, podría darse el caso del triple empate si es que los Bulldogs ganan este segundo mapa, que va a estar entre Eichenwald, ¿o cómo? Eichenwald. Y Blizzard World. Vamos a ver. Yo quiero ver Blizzard World, pero sí, no, sería no bueno ver Blizzard World. No la van a escoger. Pero sí, pues ves. No, ya vemos ahí que Bulldog está seleccionando en estos momentos a Eichenwald. Lo vamos a volver a ver una vez más. Y esperemos ver tanta acción como lo vimos anteriormente, que llegamos hasta la sexta ronda cuando se enfrentaban los felinos de Pumaseú en contra del otro cubil. Con este resultado, obviamente los Dragones ya pasan como primer lugar, empaten o pierdan. Si empatan en contra de los Borregos suman un punto, quedarían con 6 y pasarían. El problema a menos aquí es de que gane, gane este Dragones, caso. Exactamente. O que ahora, gane en esta partida si el equipo de Zorros. Gana si Zorros el equipo gana, de Zorros, pasa. Pasa Zorros. Exacto. Pero si empata contra los Bulldogs, se podría dar el caso del triple empate. Triple empate. Si es que los Borregos no ganan el siguiente mapa en lo que es en la otra transmisión. Sí. Que de hecho ahorita ya la están jugando, ahorita ya están en lo que es también en Eichenwald, están ahí jugando. Y la ventaja ahorita por lo que estoy viendo es para los Borregos al parecer, de hecho están defendiendo muy bien. Puede ser aquí la oportunidad de ellos para poder abrirse paso dentro de lo que es esta fase de grupos, dependiendo del resultado de los Borregos también. Claro, claro. Esto lo puede ver usted por Multitwitch, ¿eh? No se lo estoy contando, puede ver las dos partidas al mismo tiempo, se lo juro. Esto está, pero no sé, creo que no nos había tocado una situación así. Lo único que de verdad sabemos es que si Zorros gana la siguiente ronda, Zorros será el definitivo segundo lugar de este grupo B. Y estaría pasando a la siguiente ronda sin ningún otro tipo de competencia. Pues vámonos ya. Para la siguiente. O sea, ya, producción, por favor, que inicie el siguiente mapa, porque ya lo queremos ver. La verdad es que queremos ver qué es lo que en el otro ya está. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de este grupo que está de locura. Señoras y señores, usted tiene que compartir esta transmisión. Es su obligación y la de nosotras traerles a ustedes, obviamente, estas partidas tan emocionantes. No, pues digo nosotros somos incluyentes, nosotras también. Bien, hombre, ¿cuál es el problema? Ya hubieras dicho ¿cuál es nosotros, el problema? Ya. No. Bueno, aquí nosotros somos incluyentes, señor Inicoms. Claro. No sé de qué está hablando usted, güey, por favor. No, no estoy seguro de que aquí soy tenemos, aquí tenemos todos pero de ya. Todo dentro del staff, también de todo dentro de la producción, supuesto, de casters también, sí, y obviamente no, también nos están viendo muchas personas. Sí, no se sienta agobiado, hombre, por una simple letra, hombre.
agobiado. ¿Qué le pasa? No. Es simplemente ser correctos. Aquí no, es lo no, que estamos correcto, buscando. No, claro correcto, que sí, pero no bueno, agobiado, correcto va a ser ver qué es lo que va a suceder en estos momentos directamente aquí en Alemania. Por supuesto, ustedes ya saben que aquí es donde está lo decisivo, donde está la calidad, donde tenemos lo más importante y lo más, la mayor calidad en esta competencia. Así es, el equipo de los Dragones de Carolina están dominando en la otra partida, así como Omen by HP domina el juego con los mejores productos de gaming. Mientras tanto, aquí la Universidad de Celaya, del otro lado ya sumaron 3 puntos. Del otro lado, en el ataque, los Dragones de Carolina acaban de sumar 3 puntos, señoras y señores. Y las cosas continúan así. Los Borregos podrían perder, podrían quedar fuera de los cuartos de final si los Zorros Mexicali continúan con esta defensa que nos están proponiendo, con estas jugadas que nos están mostrando en contra de la Universidad de Celaya. Así es, en estos momentos ya vemos que Salsa Tartar está preparado con ese tiro certero para defender de manera adecuada próximamente. También ya vemos que Chocopan está a punto de conseguir esa coalescencia. Vamos a ver cuál de los dos equipos sale victorioso. Ahí está ya el tiro certero, que es completamente cancelado por parte de Chocobanana. Van a tener un jugador menos 5 contra 6 en estos momentos. Mientras tanto, Miguel Rod está buscando una posición correcta, adecuada, pero Chocobanana no le va a dar ni siquiera el tiempo para realizar algo con ese neumático desgarrador, llevándose ya 3 asesinatos. Ahí está el equipo de Celaya capturando de manera adecuada a Racha de Muertes de 5 jugadores en estos momentos. Y desbloquean esta carga en estos momentos. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar Celaya, porque quiere el empate. Así es, el equipo de la Universidad de Celaya quiere el empate, y si forza el empate por los resultados que se están suscitando ahorita en la transmisión secundaria, nos podríamos ir a un triple empate. El equipo de la Universidad de Celaya está avanzando, está moviendo la carga, quedan 4 minutos con 30 segundos, vamos a ver qué es lo que sucede con los Zorros, que necesitan parar el avance de estos y después hacer un ataque, y en ese ataque tal vez ya podríamos definir qué equipos van a pasar. Si vamos a tener el triple empate, Chocobanana ya se lo propio, pero termina cayendo también a manos de Salsa Tártara. Así es, termina cayendo, pero el equipo está ahí para respaldarlo. Calzón Ninja ya llevándose la vida de JD. Vamos a ver si esto es suficiente. Se viene también el visor táctico próximamente. Ya lo tiene ahí preparado Mogelrod. Tenemos 4 habilidades máximas para el equipo de Zorros en este momento. Vamos a ver si pueden utilizarlas de manera efectiva. Mientras tanto, solamente tenemos la barrera de sonido por parte de Arfaust en el equipo de Celaya. 1-1 las bajas en estos momentos. Chocobana haciendo el trabajo necesario, poniendo la balanza a su favor, llevándose la vida de Rev. Y vamos a ver si esto es suficiente. Bodom también ya está llevándose la vida ahí de ese pobre soldado, y parece ser que esta pelea va a ser para Celaya. Y excelente ese empuje por parte de Alfas, directamente al vacío va a caer ese Bulldogs. Pobre puerquito, Bulldogs, ahí está, Bulldogs capturando casi ya el segundo punto. Puede ser, no está llegando todavía, pero ya va a llegar sin mayor problema ahí. La carga del segundo punto y 2-0 el marcador. Del otro momentos. Lado ya capturaron el primer punto, al parecer los Borregos de Monterrey, y están ahorita moviendo de hecho también la carga. Recuerde que ellos ya perdieron el primer mapa, ahorita ellos están también en la segunda ronda, a ellos les toca atacar y necesitan los 3 puntos si es que quieren sumar, si es que quieren empatar en ese siguiente mapa, pero no se ve muy fácil la cosa. De hecho ahorita la Universidad de Carolina está deteniéndolos, mientras que acá en nuestra transmisión principal tenemos a la Universidad de Celaya intentando mover neumático esa carga. Se viene el neumático. ¡Qué buen escudo de parte de Revive! Lo hace muy bien. Respuesta clara, respuesta concisa de parte de los Zorros. Así es, Revive haciendo el trabajo necesario para que su equipo se mantenga con vida en estos momentos. Y está ya Chocobanana cayendo por fin, porque era todo un destructor con esas bombas. Se tiene que replegar Celaya por primera vez en esta ronda. Y vamos a ver qué es lo que pueden realizar, porque Salsa Tartar ahí está súper cargado y está realizando mucho daño al equipo de Celaya. Así es, mientras que todavía continúa avanzando esto del otro lado, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que
pasa en la otra transmisión. Por lo pronto, la Universidad de Celaya está avanzando mucho, está llevando esa carga a límites insospechados. Podrá ser que se lleve tal vez esos 3 puntos, eso lo vamos a ver ahorita en los siguientes momentos, porque los zorros de Mexicali quieren empujar. Se viene Chocopan también, sigue arriba ahí. Llega también Marco Arts, lleva JD 117, el equipo de la Universidad de Celaya nuevamente lo hace. Ahí está Celaya terminando con las vidas y las esperanzas de zorros en estos momentos. Ahí está también ya el neumático desgarrador. Vamos a ver si se puede llevar la vida de alguno de los zorros. Ahí está llevándose ya a Revy, que estaba bailando ahí directamente en la carga. Puede ser Bulldogs que lo concrete en estos momentos. Ahí está saliendo ya zorros en estos momentos para realizar la defensa. Puede ser aquí donde Bulldogs termine este mapa, pero no a menos de que May tenga algo que decir, sacar un poco más de tiempo para su equipo. Marco Art ya está llevándose 2 asesinatos más. Puede ser este el momento. Solo quédese Hielito ahí en medio de la carga, sacando un poco más de tiempo. Excelente ese nano potenciamiento para sacar un poco más de tiempo para que May pueda vivir. Y ahí está Miguel Rodo una vez más guiándose la vida de Marco Art. Puede ser aquí JD haciendo el trabajo necesario. 80 centímetros, como tú lo mencionas, es lo que les hizo falta a este equipo de Bulldog Knights para llegar al tercer punto. Del otro lado, la Universidad de Carolina está parando el avance de los Borregos Monterrey. Los Borregos Monterrey se van a quedar con 5 puntos. Los Borregos Monterrey van a tener que también ver esta partida. Van a tener que rezar porque los Bulldogs de Celaya terminen por ganar este último mapa para poder seguir a esa ronda de desempate, porque no van a sumar puntos, porque no pueden empatar. Están batallando para poder mover la carga. La Universidad de Carolina le está dando esperanza a los zorros Mexicali y también a los Bulldogs, quienes tienen que tratar de llegar al punto, quienes tienen que tratar de llevarse los 3 puntos. Zorros Mexicalis tiene que detenerlos. Zarza Tartar hace lo propio, se lleva arriba y también por ahí la colaboración junto con su tanque. Llega JD 117 potenciado y otra vez los zorros sonido, Mexicali logran detener lo que es el avance de los Bulldogs de Celaya. Así es, Revy una vez más siendo el héroe de su equipo, deteniendo por completo la efectividad del neumático desgarrador de Chocobanana, que ha tenido una excelente participación en este mapa. Por ahora van a tener que rehacer este ataque una vez más, que no ha tenido efectividad en este último punto. Vamos a ver si esta vez lo pueden concretar, porque no ha habido cambios en esta composición de Bulldog Knights. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer en estos momentos. Se viene la coalescencia y aquí está ya comenzando. Excelente esa oleada de gravitones, pero no va a alcanzar a llevarse nada. De hecho, va a ser Mogelroth quien caiga primero de quebrantazuelos. Es el encargado de llevarse la vida de Marco Art. Sir Frank está ahí también para congelar los sueños de Bodom. Salsa Tartara realizando el trabajo también necesario. Y ahí está JD también acabando con la vida y las esperanzas de completar el mapa de Bulldog en del estos otro lado momentos. Los Borregos están avanzando con la carga. Los Borregos están moviéndolo también. Ya se acaba por aquí. Mientras el ataque de la Universidad de Celaya del otro lado, por lo pronto los Borregos de la Universidad de, bueno, los Borregos más que todo de Monterrey están por ahí moviendo lo que es esta carga, están intentando sumar, están intentando también llevarse el empate. Si ellos se llevan el empate y los Bulldogs empatan ahorita también en este siguiente mapa, aquí pasarían los Borregos de Monterrey. Si los Dragones... ¡No! ¡Ya ganaron! ¡Ganaron los Dragones de la Universidad de Carolina! Los Borregos de Monterrey tienen que ver el resultado de esta partida. Nos podemos ir a lo que es el empate triple. Y si ganan, los zorros pasan a los cuartos de final. Así es, mi querido Zorro, como tú lo mencionas, están jugándose todo estos dos equipos en este momento. Pueden jugarse el triple empate o puede jugarse la victoria definitiva del equipo de Zorros de Mexicali. Todo depende del resultado de la siguiente ronda, porque aquí se va a definir, ya no hay empates. Aquí es donde todo se va a terminar para cualquiera de estos tres equipos, o donde va a empezar la duda de quién será el que se alce de los tres en caso de un tercer empate, si de un triple empate. Tienen que pasarse ahorita los Borregos a ver esta transmisión. Sí. Esta va a ser una de las
de los puntos más importantes. Va a ser una de las rondas más definidas. Esta siguiente ronda que vamos a ver ahorita es la que va a definir si vamos a tener el triple empate y nos vamos a desempates, o si los Zorros de Mexicali van a avanzar a lo que es la siguiente fase de la U-League, a los cuartos de final. Señoras y señores, yo ya abandono esa transmisión porque ya se definió todo. Volvemos aquí de lleno. Entran los Zorros Mexicali, que ahora les tocan atacar. Así es, sus sueños y esperanzas se visten de color azul del lado de ese equipo. Ahí están los Zorros en la ofensiva, mientras tanto en el equipo rojo, tratando de romper sus esperanzas, están los Bulldog Knights, quienes están ya tratando de dominar el cielo con la efectividad de Bodom. Así es, ahí está Bodom haciendo el trabajo con esa para. Podríamos irnos a un triple empate. Todavía no hay nada decidido. Muy plantada aquí, entonces vamos a ver qué es lo que van a definir estos equipos. ¿Qué está haciendo Bodom? No sé qué está haciendo Bodom en estos momentos. Parece ser... le va a dar un aventón a su Mercy, claro, por supuesto. Ahí está. Por lo menos ahí se viene de nuevo ya el ataque de lo que va a ser Zorros. Difícil y complicada la situación. Vamos a ver qué es lo que sucede con los Zorros. Tienen la posibilidad de pasar en sus manos, pero del otro lado hay un equipo de Bulldogs que se lo va a impedir en todo momento, porque también desean avanzar. Salsa Tártara se lleva dos. Bodom también hace lo propio y se lleva a Mogulrod, pero de todas formas ahora continúa el avance de los Zorros Mexicali. Tienen la ventaja numérica. Vamos a ver qué es lo que logran hacer. Ya están sobre el punto, está en un tercio de ese punto, también reclamado, van por el segundo, están llevándose lo que es más porcentaje de esta carga. Vamos a ver qué es lo que sucede. Los Zorros de Mexicali, de hecho, ahora sí toman el primer punto. Es momento de escoltar la carga. Así es, en estos momentos tiene que cambiar este equipo de Bulldog Knights en estos momentos, porque Torbjörn ya no va a ser efectivo. Y ahí está, justamente ahí está Torbjörn cayendo del mapa. Hasta la línea amarilla, se pueden llevar los tres. Esa es la buena noticia. Sí. O sea, aquí no necesitan empatar, se pueden llevar los tres. Aquí se va a terminar. Y está en manos de Bulldogs el luchar por el triple empate. Estos dos equipos tienen su destino ahorita controlado totalmente, y ellos son los que los van a definir dentro de los siguientes minutos, dentro de los siguientes segundos. Señoras y señores, está usted viviendo la U-League Office Depot. Así es como tú lo mencionas, Zoro, y se viene la acción ahora sí, el inicio de la pelea. Ahí está Calzón Ninja llevándose la vida de Revy, y ahí está Chocobanana también terminando con la vida de Mogulrod. No va a poder posicionarse de manera adecuada, por lo que puede ser que esta pelea sea para el equipo de Bulldog Knights en estos momentos. Ya se está regresando también ahí a la pelea Bodom una vez más. Excelente bloqueo de ese tiro certero para que sea completa mente neutralizado. Salsa Tártara, nada que pudiera hacer ahí. Ahí está llevándose, de hecho, la vida de Calzón Ninja, pero Chocobanana va a acabar con su vida por su parte. 3:30 que de seguro se han de sentir eternos para los Bulldogs, que ya quieren que se acaben, que ya quiere que avance ese tiempo, pero está avanzando todavía el equipo de los Zorros Mexicali. Ahora está en disputa, viene el neumático, se llevan a Gals. Esto va a calar dentro del avance del equipo de los Zorros Mexicali, porque es el momento de entrar también para la Universidad de Celaya. Viene el intercambio de daño aquí dentro de esta área, y es mucho el que ocasiona Zorros Mexicali, es mucho el daño, son muchos los destrozos, pero del otro lado los Bulldogs están al pendiente también para contestar de la manera adecuada. 2:52, ¿será que nos vamos a un triple empate, Inicoms? Puede ser, mi querido Zorro, en estos momentos vamos a ver qué es lo que se define. ¡Uy! Muy cerca ahí ese gancho justamente por parte de Cifrán. Vamos a ver qué es lo que puede realizar este equipo de Bulldog Knights en la defensa. En estos momentos se está posicionando de manera adecuada en el terreno, elevando. Vamos a ver qué puede hacer Chocobanana aquí. No hay habilidades máximas por parte de este equipo todavía, y está ya llevándose la vida de Revy. Vamos a ver qué es lo que puede pasar, porque aquí está morado este equipo. Chocobanana ya llevándose una vida más de el equipo de Zorros, y ahí está la resurrección. Bodom está de vuelta en la pelea, y ahí está su mecha también. Están parando en seco este ataque de Zorros, y puede ser que Celaya se alce con el empate para que veamos un triple empate, Zorro. Muy cerca está esto. No. Como diría por ahí otro caster, no me la creo. Están estos dos equipos pues dando el todo por el todo, obviamente. Señor, si usted acaba de llegar, si usted se perdió
todos estos duelos que tuvimos el día de hoy, en este último duelo, en esta última partida de transmisión que traemos para todos ustedes, está definiendo si vamos a tener un triple empate en segundo lugar o si alguno... ¿Cómo lo sostiene? Excelente. ¿Cómo lo defiende? Choco Dúo haciéndose presente en estos momentos. Choco Banana va a sobrevivir a ese, a esa tremenda presión y van a ver... aquí la ventaja del equipo de Bulldog Nets en estos momentos, ahí está ya justamente huyendo ese calzón, ¿sí?, ninja de ese embate del que podría salir muy perjudicado, pero ahí está ya Bodón metiendo la presión necesaria sobre ese soldado. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer aquí. Un minuto en el reloj todavía para la ofensiva del equipo de Zorros. Vamos tiene a ver qué es lo que pueden ya lograr aquí. Tiene porque, que entrar de lleno. Porque todavía está la presión aquí. Bodón está perfectamente en las líneas traseras. Se viene el nanopotenciamiento. Todavía está metiendo la presión sobre ese soldado 76. Pero es el equipo de Zorros quien está llevándose los asesinatos en este momento. Ahí está Choco Banana haciendo su trabajo, haciendo la maldad en estos momentos, llevándose la vida de Revy. Todavía está metiendo muchísimo daño y ya solamente queda ahí JD completamente desaparado en esos momentos. ¡Pero uy, al vacío! Le dicen a Marco Arte en estos momentos. Ya tiene que retroceder ese Roadhog porque no hay manera de que pueda tomar este último, este segundo punto completamente así solo. Es. Quedan 24, 23 segundos, 22 son los segundos más importantes de este grupo. Cuatro habilidades son los máximas segundos para más definitorios. Es el momento en el que los Zorros tienen que entrar de lleno. Es el momento en el que los Zorros Mexicali tienen que entrar. Solamente ellos pueden controlar el destino de su pase. Cae también Chocopan. Llega Calzón Ninja. Salsa Tártara también hace lo propio. Bomba, se viene también el efectiva avance de ellos. ¿Qué hacen los Zorros? ¿Qué es lo que pueden hacer? Nos vamos a tiempo extra. Esto Bulldog puede Nets ser triple empate. Galis, ¿qué es lo que sucede? ¡Triple empate! ¡Triple todavía empate! La Universidad de Celaya está haciendo lo propio. Salsa Tártara todavía continúa con vida. Nos vamos a tiempo extra. Todavía continúa. Se está ya acabando no llegar, la esperanza. Solo. Se ya está no acabando la oportunidad. ¡Triple empate en este grupo! Zorros, Bulldogs y Borregos de Monterrey. Triple empate, Zorro. Como tú lo mencionas, vamos a ver qué es lo que va a suceder porque el grupo B está en completo misterio en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que realizó Salsa Tártara aquí en la jugada de la partida, pero wow, no sabemos qué es lo que va a pasar en este grupo B, solo porque ahora podría ser cualquiera el triple sueño, el triple empate en estos momentos. No, no hay más que decir. No hay más que decir esto. Esto sí, es sí, no, no, lo que no, no uno hay palabras goza para esto. Sí. Esta es la pasión de la cual se ha estado hablando a lo largo de la historia de los esports. Esta es la entrega. Este es el reconocimiento que necesitan estos muchachos. Que la gente se dé cuenta que aquí se viene a competir. Que aquí se vienen a preparar. Y que aquí lo van a dejar todo. Exactamente, que aquí lo van a dejar haciendo todo. Esto no es muy diferente a las otras competencias, sí, a los otros deportes. Aquí también nosotros nos apasionamos y aquí también nosotros damos el todo por el todo, nosotros dejando la garganta, usted del otro lado también muy probablemente ellos gritando. Quemando el teclado, quemando el teclado. Mouse, ¿cómo de que no? Porque ahora sí ya no sabemos qué es lo que va a suceder. Ahí tuvimos ya el empate y el triple empate entre estos tres equipos. Ya vemos cómo después de todo Bulldog Knights, pues, sacó el empate. Nos vamos a un round robin. Nos vamos a ir un round robin. Vamos a irnos a tres mapas, tres partidas. No sé si las vamos a transmitir ahorita, si las vamos a transmitir ahorita. Yo me quedo, no hay ningún problema. No, ya. Hasta el final. Yo no me puedo ir sin saber qué es lo que va a pasar. Pero vamos a ir un round robin porque los tres sacaron empate también versus ellos mismos. ¿A qué nos referimos con esto? Ellos tienen que jugar ahorita en un round robin en el cual se va a enfrentar Bulldogs en una partida a la universidad, a los Zorros de Mexicali. Después se va a enfrentar también a los Borregos de Monterrey y los, sí, Borregos sucesivamente se van a enfrentar a los Zorros de Mexicali. Sí. Así vamos a definir qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, dependiendo de quién se lleve más puntos en los resultados de este round robin. Así es, justamente como tú lo has mencionado, veremos cómo se desenvolverá esta intriga. La verdad es que ahora es una intriga porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ha sucedido de todo ya en la U-League 2018. También. Vamos mientras a ver cómo fue que llegamos a este increíble empate entre Bulldog Knights y Zorros Mexicali. Vemos justo
a Chocobanana luciéndose con este Junkrat que sacó muchos asesinatos jugando de manera muy, muy agresiva y también vimos a caídas, vimos cantidad de caídas de varios jugadores en esta serie al mejor de dos y pues al final pues un poco para ambos y quizás nada para nadie porque triple empate en la tabla de posiciones, un empate en esta serie y ahora no sabemos qué es lo que va a suceder. Van a tener que hacer ahí un duelo prácticamente con cuchillos. No sé qué va a pasar. Sí, no, ahorita vamos a ver qué es lo que de qué manera vamos a poder definir esto. Bueno, ya está definido, va a ser en una round robin entre estos tres equipos. Nada más falta que producción nos confirme si la vamos a transmitir ahorita en lo que es el canal principal o si va a efectuarse en otro horario también, que a mí me gustaría sí. Que fuera hoy, ya vámonos de corrido. De hecho, ahí ya vimos justamente sí, no. En el chat que estaban diciendo ahí una pelea en lodo entre Chocobanana, Salsa Tártara y Cookie, entonces para ya ver la definición. Entre los casters, sí, mejor sí, así. Ya. Un caster para cada equipo, ya ver ahí para cada equipo, que sucede, o sea, un miembro de producción también ahí sí, para sí. Otro. Y sí, vamos. Bastante interesante lo que acaba de suceder. Sí, ahí veremos cómo se resuelve eso. Por lo mientras, pues, wow. Nos hemos quedado prácticamente sin palabras, sin mucho que decir, porque, bueno, más bien con 20.000 cosas que decir, pero sin saber cuál decir realmente, porque no sabemos qué va a pasar en esta U-League Office Depot Clausura 2018, porque podría ser el pase para cualquiera de estos tres equipos. Exactamente. Se va a jugar, al parecer, esto se juega al mejor de uno en control en Torre Liyang. Entre los borregos de Monterrey se van a enfrentar a los zorros de Cetis. Sí. Después los zorros de Cetis se van a enfrentar a la Universidad de Celaya. Y después la Universidad de Celaya va a cerrar en contra del TEC de Monterrey. Vamos a transmitir esto, por favor, producción, que nos diga ahí para nosotros saberlo un poco. Ahorita así no es. Lo vamos a confirmar. Sí, vamos a ver qué es lo que va que a pueda. Suceder. ¿Tienes sí. Algo importante que hacer? Pues castear esto. Creo que es lo más importante que tenemos obviamente. Que hacer es ver qué es lo que va a suceder justamente en este final de la fase de grupos, porque realmente esto ya es el final, porque ya hemos terminado también la transmisión de lo que fueron las partidas en el stream secundario, entonces ya estaremos viendo justamente si aquí es donde se va a definir todo entre estos tres equipos. Va a ser justamente, como mencionamos, una partida al mejor de uno en Torre Liyang entre estos tres equipos. Cada uno tendrá que jugar en contra de otros para ver, bueno, pues de los, los tres equipos van a jugar entre ellos. Ya teníamos alguien de producción, ya se estaba arreglando. Sí, sí. Se va a transmitir la partida. Ya lo tenemos. Ahora sí, mi querido. Vamos a saber qué es lo que va a suceder. Estos tres equipos, ¿por qué están peleando? Por pasar en segundo lugar a lo que son los cuartos de final de esta U-League Office Depot. Por ahí ya se nos estaba arreglando una de producción. Estaba así, yo ya me voy al concierto de los Pixies. Sí, pero no, ya. Aquí nos vamos a quedar otro rato todavía. Vamos a ver qué se va a definir. Aquí vamos a tener tres partidas más todavía bastante decisivas y pueden ser bastante fugaces porque recordemos van a ser al mejor de uno. Entonces, quien se alce con la mayor cantidad de victorias será quien pase a la siguiente fase de la U-League en estos momentos. Qué tipo de situaciones, qué tipo de momento decisivo que estamos viviendo aquí. Podemos sentir la tensión que están teniendo estos equipos en este momento. Y confirmándonos ahorita, producción, parece ser que vamos a tener primero el reencuentro de la partida que acabamos de ver, justamente Zorros. Ya estaban ahí. Mexicali en contra de Bulldog Knights. Ya los teníamos ahí listos y estaban más que calientes para conseguir pues lo que podría ser su victoria decisiva. Entonces vamos a estar viendo ahorita a estos dos equipos enfrentarse en el mapa de Torre Liyang al mejor de uno. Puede ser cualquiera de los dos que se alce con la victoria. Todavía tendríamos que ver dos encuentros más para definir al segundo lugar de nuestro grupo B.
Un saludo para Lobox, también para Bodom MX, para Arch Faust también, para Lord Record 12, para Marco Art, un saludo muy especial. Dice, vamos a echarnos sí, unas chelas ahí, con estas buenas partidas. No, pues por ahí échate una a nuestra salud, porque ya, no, yo qué sí, más no, quisiera no, poder, ¿no? Para poder refrescar un poquito la garganta, porque vaya, o sea, aquí venimos a quemarnos, aquí venimos a desgarrarla para poderle traer a todos necesitamos un descanso mental de esto, pero todavía vamos a tener aquí un poco de saturación de lo que va a ser toda esta acción. Entonces, yo creo que de aquí a no sé cuándo vamos a tener que descansar un poco esto, porque ¡wow! ¿Qué cantidad de acción estamos viendo? ¿Qué presión deben estar sintiendo estos tres equipos en ese momento? Porque ahorita van a tener que dejarlo todo en Torre Lijiang, en Asia. Directamente van a tener que darlo todo por el todo o quedarse en el camino como lo han hecho otros el día de hoy. Vamos a ver en qué se decide esto. ¿Quién va a ser el representante del grupo B? Un saludo también para Choco Bananasaurio, que por ahí nos está pidiendo el saludo. También para Choco Pastri, qué bueno sí, que estás sí, aquí está acompañándonos. El pues Chocotrío. Es parte del, más bien del de la secta Chocolate, yo creo que así se de llamar. Hasta ahora es un Chocotrío, no hemos llegado más bueno, lejos todavía. Haru Nightmare también 190, no un hemos saludo llegado tan para lejos, ti, todavía, qué bueno que todavía estás aquí acompañándonos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, sí, tanto de la U-League como las nuestras la mía, claro, ahí estarán apareciendo directamente en pantalla en estos momentos. Síganos directamente desde Facebook, Twitter, ya me ando ahí cuatrapeando con nuestras plataformas también, y también pueden seguirnos directamente en Instagram, ahí están nuestras redes sociales apareciendo directamente ahí abajo. Ustedes pueden hacerlo para seguir todo nuestro trabajo y toda la emoción que vivimos el día a día siguiendo la acción de la U-League, por lo mientras preparándonos ya para entrar a Torre Lijiang. Estos dos equipos, recordemos, es la round robin decisiva para estos tres equipos. Estamos a punto de ver lo que va a ser el encuentro al mejor de uno entre los Zorros de Mexicali, que estarán apareciendo en sus pantallas directamente de parte del equipo azul, que se están enfrentando en estos momentos por su pase. Es ronda única, ¿verdad? Así es, ronda única, ¿verdad? Producción, ronda única en esta, el mapa. ¿El mapa o la ronda? Este. Sí, ok, sí, pero el que gane el mapa o el que gane esta única ronda, o son una ronda de tres. Ok, el mapa ya completa. Ahí estamos ya. Sí, digo, sí, no, porque si a lo mejor nada más es esta, pues bueno, entre los Zorros en contra de la Universidad de Celaya. Vamos a ver qué es lo que sucede. Usted quédese con nosotros para poder ver el desenlace. Por ahí nos están preguntando que por qué están jugando estos tres equipos por pasar en el segundo lugar dentro de su grupo para poder llegar a los cuartos de final. Recuerde que en todos los grupos solamente el primero y el segundo lugar son los que pasan a los cuartos de final. Los otros quedan ya totalmente eliminados de esta edición de la U-League Clausura Office Depot 2018. Así es, en estos momentos estamos viendo ya el primer embate para tratar de aquí concretar una captura de punto que va a ser a favor del equipo de Celaya, ya que el equipo de Zorros no puede para nada concretar su entrada al punto, por lo mientras siguen aquí tratando de realizar algo desde afuera, tratando de tomar algún asesinato, quizás que conecte algún gancho de Sir Frank en estos momentos, pero no ha habido nada para nadie en estos momentos, y ahí está ya cayendo el primer asesinato. ¡Oh! Se viene el tiro certero y Salsa Tártara se lleva dos asesinatos en este momento, pero se viene el nanopotenciamiento sobre Bodom, llevándose ya la vida de Salsa Tártara, y ya va a estar completamente solo aquí esta pobre diva. Quizás mandar un autodestrucción para ganar un poco más de tiempo, no lo va a lograr, no la tiene disponible, estaba muy cerca, pero no, ahí está ya la captura para el equipo de Zorros. ¿Cómo se mueve Mogel? Lordea a la hora de apuntar es muy efectivo, miren, ahí está, de hecho, esperando el momento indicado, ganando un poco también de porcentaje para su definitiva. El equipo de los Zorros Mexicali ahora son los que están sumando porcentaje dentro de este mapa. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, porque viene el contraataque de parte de la Universidad de Celaya, que entra directamente ahora. Se viene también lo que es el contraataque. Mientras tanto, Revive responde también con su definitiva. Bodom hace lo propio también con la autodestrucción, pero esto continúa siendo todavía a favor del equipo de los Zorros Mexicali, a pesar de que
que la Universidad de Celaya está con las intenciones de querer capturar ese objetivo. Se lo están impidiendo, aunque tienen la ventaja del terreno, porque ellos son los que se encuentran en el punto. De todas formas, los zorros de Mexicali empiezan a batallar y ahora reciben todo este empuje de parte de la Universidad de Celaya. Así es, y ahí está justamente Celaya haciendo el trabajo necesario, recuperando este punto. Bulldog Knights es quien se alza con la captura, y por lo mientras vamos a ver qué es lo que van a realizar aquí el equipo de zorros, porque solo va a tener dos habilidades máximas preparadas para este siguiente embate, mientras que el equipo de Bulldog Knights tendrá tres de estas disponibles, bastante importantes, y podrían combinarse de manera muy efectiva. Podría venirse el neumático descargador. Ahí está, ya llevándose la vida de Salsa Tartar. También está la oleada de gravitones por parte del equipo de zorros, que no va a ser lo suficientemente efectiva como para sacar al equipo de Bulldog Knights de este punto. 73% en el marcador. Está aquí Mogelrod tratando de sacar, de distraerlos, de capturar el punto de una manera ninja, pero Revy llevándose la vida de Winston en estos momentos, que son ninja cayendo de manera inesperada. Puede aquí suscitarse el embate a favor de zorros, pero ahí está la barrera de sonido. Excelentemente para defender al equipo de Celaya. Y está JD llevándose la vida de Chocopan. Ya no está el Choco Dúo completo en estos momentos. Bodom llevándose la vida de Sarsa Tartara. Podría ser para cualquiera de los dos equipos, pero parece ser que va a ser Bulldog Knights quien se salga con la victoria en estos momentos, a menos de que estén bailando en el punto como lo están haciendo justo ahora. Solo tiempo ganado para ellos, extra, y estamos muy cerca de que termine esto. Están a punto de entrar, todavía van a sacar más tiempo. Ahí está, ya cayendo Marco Art de una manera muy triste, y se viene el neumático desgarrador para sacar a cualquier amenaza de este punto. El primer punto es para Celaya. Así es, el equipo de Celaya se lleva esta primera ronda. Vamos a ver qué es lo que sucede en las siguientes. Es el que gane el mapa. Así que todavía hay oportunidad para los zorros de Mexicali de poder reaccionar. Son tres partidas, todavía esto va para... Tres rondas de tres rondas cada uno, en teoría. No, si llegamos ahí como al empate, al mejor de tres. Sí. Exacto. Ahí estamos ya justamente viendo a Celaya alzándose con la ventaja de primera mano, colocando el marcador 1-0 en estos momentos. Solo tendrá que ganar la siguiente ronda para acumularse un punto en este round robin. De lo contrario, a menos de que algo tenga que decir zorros, podría ser que saquen un empate y tengamos que ir a una tercera ronda en este mapa. ¿Puede haber empate en un round robin? No, ¿verdad? Ah, creo que sí, también puede haber empate. Esto se puede ir para largo. Usted no se preocupe. Quédese podemos con nosotros. Quedarnos aquí toda la noche. Y pues por lo mientras, ya se está abriendo ahora aquí el palacio, a punto de desbloquearse el punto 3 segundos. Y vamos a ver quién va a ser el equipo que logre capturarlo de primera mano. Por lo mientras, el Laya mejor posicionado. Exactamente, se viene el avance ahora del equipo de los zorros Mexicali. Pero son los Bulldogs quienes están ahora más atentos, fíjate que cambiaron totalmente su mentalidad cuando avanzaron, ¿no? En lo que era en la partida pasada, tratando de salvar lo que era el empate, lo lograron hacer y ahora están decididos a ganar también esta partida en contra de los zorros Mexicali, quienes no han encontrado el punto adecuado para poder entrar dentro del punto. Se viene por ahí el neumático también de Choco Banana para poder ganar un poco más de tiempo y eliminar. Van a tener que esperar a que este muchacho reviva para poder hacer el contraataque. Así es, pero ahí está una barrera de sonido un poco cuestionable por parte de este equipo de Celaya, quizás porque todavía tenían ahí la ventaja, pero van a asegurar esta ventaja, van a asegurar esta pelea de equipos en el que van a llevarse tres asesinatos más. Sí, Frank ahí está cayendo, también está Salsa Tártara aventándose el vacío seguramente para realizar un cambio. Por lo mientras, el marcador ya está en el 50% a favor de Bulldog Knights de Celaya. Así es, el equipo de Bulldogs que ahorita está sumando, tiene 56, 57, 58%. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque los zorros necesitan avanzar. Los zorros necesitan despertar si no se quieren quedar fuera de esta U-League Office Depot. Aquí se juegan el todo por el todo. Se juegan la supervivencia. Se juegan la continuidad. Se juegan el hacer historia dentro de esta competencia. Y el empuje de Bulldogs. Traemos a todos ustedes gracias a nuestros patrocinadores: Clanners, Office Depot, Omen by HP y también Skill Esports.
Así es, y ahora sí, mi querido Solo, vemos ahí ya las primeras bajas por parte del equipo de Bulldogs, que ya están cayendo ahí dos de sus integrantes. Está cayendo Podom también, una vez más, ya tres asesinatos. La liberación de armas para asegurar el asesinato de Calzón Ninja. Va a tener que retroceder Bulldogs en este momento y recaptura el punto. Por primera vez, el equipo de Zorro 5% a 94 de Bulldog Knight. Solo necesitan una pelea, Zorro, una pelea, y este punto podría ser para Slaya. Exactamente, necesitan una pelea, un contraataque. Tienen dos de sus ultis, así que son de las buenas, ¿eh? Son de las dos ultis así más decisivas. Se viene el neumático y ahí está la primera baja. También entra Calzón Ninja junto con Mark Ward. Si se hacen el exterminio, aquí podría acabarse para el equipo de los Zorros Mexicali, al menos con esta primera partida de este round robin, al mejor de tres. La Universidad de Celaya captura el punto. 94, 96, si 97. Va a ser difícil. No lo van a lograr. Va a ser complicado. No lo van a lograr. Se viene el tiempo extra. ¡No! El equipo de los Bulldogs ganan lo que es este mapa y esta primera partida de esta serie de Round Robin. Así es, el primer punto está yéndose directamente a Celaya, ese equipo de Bulldog Knights. Ahí vemos justamente a Choco Banana siendo muy efectivo con estos neumáticos, realizando el trabajo que su equipo necesitaba de él, siendo uno de los héroes, parte de este Choco Trío, el actual Choco Dúo jugando. Ahí está Celaya alzándose con la primera victoria. Yo también quiero ser parte de los Chocos, voy a ser Chocosoro. ¿Chocosoro? Chocosoro. Choquinicoms, ¿no? ¿Choquinicoms? Sí, suena bien. Chocosoro y Choquinicoms, sí, suena bastante bien. Por lo mientras, vamos a ver cómo es que llegamos a la victoria de este equipo de Bulldog Knights, que ahí está justamente viendo la resistencia que estaba proponiendo Zorros de Mexicali, haciendo muy buenos trabajos, muy buen trabajo, muy buenas habilidades máximas ahí, pero pues al final esta efectividad, este trabajo en equipo que presentó Bulldogs fue lo que les concedió la victoria 2-0 en Torrelilla. Ahora, si el equipo de los Bulldogs gana la siguiente partida que tiene en contra de los Borregos, estaría asegurando ya lo que se pase a los cuartos de final. Sí. Mientras que los Zorros necesitan vencer a los Borregos y esperar a que los Borregos venzan a lo que son los Bulldogs. Bulldogs, si ese caso se da, tendríamos de nueva cuenta un empate doble. Un empate. Entonces, tendríamos que definirlo en una última ronda. Quizás ahí tendría producción que confirmarnos qué sería lo que pasaría. No. Es que también sería triple empate. Porque imagínate, Zorros Mexicali ya perdió en contra de los Bulldogs. Bulldogs tiene un punto. Ajá. Después, si los Borregos, bueno, si Zorros vence a los Borregos, ellos tendrían un punto. Y si los Borregos vencen a Bulldogs... Pero Zorros ya habría salido porque Zorros no tendría puntos. No, porque si Zorros vence a los Borregos, se llevaría un punto. Ajá, tendría que vencer a Borregos. Y si los Borregos vencen a los Bulldogs, tendrían otro punto. O sea, todos tendrían que ganar al menos una partida, pero suena difícil. ¿Quién sabe? Veremos. Suena improbable que estemos así de parejos. Pues igual, no, quién sabe, o sea, vaya. Por eso tenemos triple empate. Mira, técnicamente, si uno de los dos le gana al otro, cuando se enfrenta si al que gana le ganó... Dos, no. Ya prácticamente estaría... Sí, pero digamos, si Bulldog Knights ya le ganó a Zorros, y suponiendo que Borregos le gane a Zorros... Borregos le gana a Zorros, Zorros queda fuera. Ajá, y se definiría en la última partida. Exacto. Entonces... Eso es lo que estamos hablando. ¿Se puede dar el caso del triple empate? Esto está muy intenso, solo muy confuso. Simplemente vamos a ver qué es lo que pasa no, ya. No, pues no es confuso. Es confuso si seguimos empatando. ¿Qué va a pasar después? Si volvemos a empatar, ¿qué va a pasar? A ver, pues volvemos a hacer el round robin. hasta que se acabe, hasta que nos den las 12 de la noche, hombre. Vamos a vivir con la expectativa, a ver qué es lo que sucede. Vamos a esperar los resultados que van a suceder ahorita. Por lo mientras, pues vamos a prepararnos para lo que va a ser la segunda partida. Ya lo saben, directamente en Torrelilla. Por el momento es Bulldog Knights quien lidera este marcaje entre los tres equipos con un punto a su favor, ya que ha derrotado al equipo de Zorros después de haber empatado en una serie anterior. ¿Cuál es la siguiente partida? Ahí estará producción confirmándonos. Zorros contra Borregos. Zorros contra Borregos.
Bulldogs queda fuera. Si Bulldogs hubiera sido contra Borregos y Bulldogs ganaba, Bulldogs ya pasaba. Sí, sí. Pero pues bueno, ahorita nos vamos con Zorros en contra de los Borregos. Sí, sí. Si ganan los Zorros y después ganan los Borregos, tenemos otra vez triple empate. Sí. Si ganan los Borregos, queda Zorros totalmente afuera y se definiría, se definiría lo que en la última ronda. Exacto. Así que es la última oportunidad de los Zorros de continuar con vida en contra ahorita de los Borregos de Monterrey. Vamos a ver qué es lo que sucede. Prepárense porque Zorros todavía está aquí peleando con garras, mordidas y todo lo que tenga en sus recursos. Vamos a ver qué es lo que va a suceder porque está a punto de enfrentarse a los Borregos de Monterrey, que también están luchando, peleando con todo, cabezazos y todo lo que les dé la fuerza para conseguir este segundo lugar y su pase a la siguiente ronda desde el grupo B, con el que están peleando también con Bulldog Knights. Imagínate, otro triple empate. No nos adelantemos a las cosas todavía, mi querido Zorro. Por lo mientras, hasta las 2:01 de la noche. Vivamos el presente, Zorro, y el presente ahorita. Pues el presente nos dio un triple empate. Sí, ¿tú crees que no nos puede dar otro triple empate? Pero todavía eso va al futuro. Todavía hay que vivir el presente, y el presente más próximo es Zorros contra Borregos. Aquí podría definirse el pase de Zorros y tendríamos que ver qué sucede entre Borregos y Bulldogs. Así es, hay que ver. Tenemos que ver qué es lo que sucede. Aquí podría ser el inicio de un tercer empate o la salida de Zorros en este momento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Recordemos, vamos a ir directamente a Torre Liyang, muy cerca, cada vez más cerca de saber qué es lo que va a pasar en el grupo B. Sí, qué es lo que va a acontecer con estos tres equipos. ¿Quién será el que va a terminar pasando a cuartos de final, acompañando a los Dragones de la Universidad de Carolina, que ellos ya pasan con su lugar asegurado en el primer puesto dentro tenían 12 puntos, este ¿no? Grupo. Si no estoy errado. No, no perdieron ninguna. Estaban más que asegurado ese primer lugar. Por lo mientras, estamos ya esperando, preparándonos para que esos jugadores estén realizando los últimos ajustes para ver quién se va a alzar con la victoria en Torre Liyang. Veremos si es el equipo de Zorros Mexicali o los Borregos de Monterrey. Usted por lo pronto comparte esta transmisión, díganos cómo está viviendo esta U-League Office Depot. Muéstrenos también ahí en los comentarios, ¿no? En la página de la U-League, una foto ahí de dónde lo están viendo, a quién están apoyando, si traen la playera de la universidad. Por lo mientras, ahora sí estamos ya muy cerca, solo muy, muy cerca de ver qué va a pasar aquí en Torre Liyang. Uf, yo no sé qué pensar. La verdad es que yo espero ver un gran desempeño de Zorros porque esta es su última oportunidad. Y espero ver haciendo todo lo posible y hasta lo imposible por sacar esta victoria. Veremos. Veremos qué va a pasar porque ahí está Borregos todavía bloqueando la puerta. Es que todavía hay mucha, o sea, hay muchos resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, si gana Zorros ahorita, ok, podría forzarse el triple empate si ganan los Borregos, pero si gana Bulldogs ya estaría fuera Bulldogs Borregos, quedaría, entonces tendríamos que definir. No, más bien ya Bulldogs pasaría. Ah, sí, claro, porque tendría dos victorias, tienes razón, sí tendría que ganar. Así que necesitaría ganar Zorros para continuar con vida en esta y esperar que los Borregos le ganen ahora a los Bulldogs. Hay que decir que las matemáticas dicen que si Zorros le gana a Borregos, teniendo el entendido de que Bulldogs le ganó a Zorros, debería de poder vencer a Borrego sin mayor problema, ¿no? ¿Quién sabe? Eso dirían las matemáticas, sabe, ¿no? Sí, eso dirían las matemáticas, pero otra cosa ya es el Overwatch. Ya es la realidad, claro. El Overwatch es cualquier cosa puede suceder en estos momentos, y así como es cualquier cosa puede suceder, lo que está pasando es que Revy ya se está llevando ahí el primer asesinato, y por lo mientras parece ser que va a ser este equipo de Zorros quien capture de primera mano el punto y quien inicie el sueño de quedarse todavía en la participación de lo que puede ser pasar a la siguiente ronda, a menos de que el buen Cookie tenga algo que decir, y están ya ahí acabando con la vida de los integrantes de Zorros. Así es, los Zorros habían tomado el punto, pero rápidamente los Borregos de Monterrey responden y son ellos los que se hacen ahora con este punto y empiezan a sumar. El equipo de Borregos quiere dejar fuera a los Zorros y los Zorros necesitan de esta victoria para poder seguir con esperanzas, para poder seguir con vida dentro de esta U-League. Viene el avance ahora de los Zorros
intentando atrapar a los borregos Monterrey. Tiene muy poca vida por ahí. Tap, cúrenlo, por favor. Qué desesperación de los curadores. Ahí el famoso I need healing. Sí, no, o sea, duró bastante tiempo ahí con muy poca vida. Pero cuidado, porque Rebai junto con Mogul Lord ya tienen lo que son sus ultis. Del otro lado nada más es Noctil. Y Gallis ya está bastante cerca. Ya pero está cambiando. Pero ahora no encuentran una apertura siquiera para acercarse al punto. Este equipo de Zorros ahorita está sufriendo porque Monterrey defiende con todo el poder de esos cuernos que llevan los borregos. Por lo mientras ahí está ya Mogul Lord abriendo esta pelea, llevándose la vida de un elemento muy importante del equipo de borregos. Hinkuki está cayendo en estos momentos. Vamos a ver si pueden adentrarse al punto para capturarlo de nueva mano. Sí. Ahorita ya siguen sumando, van 61% de parte de los borregos. Los zorros no encuentran el punto adecuado mientras Cookie son eliminados por Cookie junto con Cronox, utilizando muy bien lo que son sus ultis. También entraba JD117 y desgraciadamente los zorros de Mexicali también gastan dos definitivas durante este proceso. Todavía cuentan con la de Zarza Tártara y también con la de Ribay, así que tienen oportunidad, tienen todavía vida, tienen todavía oportunidad de poder avanzar y de quitar a los borregos de ese punto, pero necesitan hacerlo ya, necesitan dejar de dudar. Cuidado, porque viene también el neumático de parte de Tap. ¿A quién se llevará? ¡Uy! ¡Agarró todo centradito! Este punto, esta ronda es para el equipo de los borregos. Va a ser muy complicado que los zorros puedan sobrevivir el tiempo suficiente. Solamente tienen a uno de sus integrantes con vida que está ganando algo de tiempo. Pérez aniquilado, el tiempo extra se acabó. El equipo de los zorros pierde esta primera ronda. Todavía no. Llega ahí también lo que es la Tracer de Zarza Tártara. Recibe mucho castigo. Continúa con el tiempo extra. Se acabó. Objetivo asegurado. Los zorros pierden esta primera ronda. Así es, increíble lo que hizo Tap ahí junto con ayuda de Wonder, que estaban realizando el combo de manera excelente. Y es así como Tap empieza a desgarrar los sueños de zorros, llevándose ya la primera ronda de este mapa a favor del equipo de borregos, que no quiere quedarse fuera. Así es. Y los zorros, vaya, aquí tienen que regresar. O sea, ya no tienen otra oportunidad. Pierden esta ronda y quedan fuera. Así de simple. Y ya se decidiría entre borregos y entre los Bulldogs. Claro. Así que tienen que hacer algo ahorita en estos momentos. Tienen que despertar. Tenían la oportunidad, de hecho, de pasar directamente. La terminaron por abandonar, por votar cuando los Bulldogs se les enfrentaron ya bien en ese segundo mapa. Y ahora son ellos los que están sufriendo pues la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en ellos en esta partida, como en la que viene, si es que ellos terminan por ganarla. Vamos a ver ahorita los borregos que están enfrentando directamente a los zorros de Mexicali, mientras que en el cielo, Cookie ya también está haciendo acto de presencia buscando objetivos rezagados. Son los zorros quienes entran rápidamente al punto y quienes empiezan también a sumar porcentaje. Así es, y hablando de empezar, ahí está empezando a caer ya alguien del equipo de borregos, que va a ser el primero en caer. Vamos a ver, aquí está ya Cookie de vuelta con ese Genji, decidió cambiar a la fara. Vamos a ver si esto es efectivo. Por lo mientras, Sinfrank está haciendo muy bien su trabajo y lanzando a Cronox al vacío. Exactamente, y borregos pues está tomando su tiempo, ¿no? Está pensando bien de qué manera va a entrar desde detrás con Tap. Más que todo están como que acumulando lo que es porcentaje, ¿no? Para esperar la ulti de Tap y ahora sí abrir lo que es la brecha dentro de las defensas del equipo rival. Por eso mismo está lanzando así de manera un poco random, ¿no? Lo que son ataques básicos para poder intentar sumar lo que es porcentaje. Noctil es el que ya tiene su definitiva ya lista. Del otro lado de borregos es JD117. Y 50% del marcador, ya también lo va a poder lograr. Tienen que entrar, tienen que avanzar ya el equipo de borregos. Así es, en estos momentos tiene que realizar algo porque aquí se viene ya la coalescencia también. ¡No! Ahí está cayendo ya ese neumático, pero ahí está también el trabajo de este equipo de zorros, ya llevándose dos asesinatos. Ahí está todavía Cookie tratando de hacer algo. Ahí está la hoja dragón, que es completamente neutralizada también a todo jabalí por parte de Cifrex para llevarse la vida de Kronx. Ahí está Mogul Lord también llevándose
en la vida de Tapi. Parece ser que vamos a ir a lo que podría ser un empate y una tercera ronda. Aquí solo todavía no se nos decide esto porque tenemos ahí un tiro certero por parte de Zorros. Ser. Tenemos también ahí un nano potenciamiento que podría darles la victoria. Mientras que Borregos no tiene nada a su disposición. ¡Oh! ¡Lo jaló! ¡Lo jaló por ahí! Cronox acaba con las intenciones de Salsa Tártara. Es el momento de los Borregos de entrar. Tienen la ventaja numérica. 5-6. Y es lo que van a hacer. Viene la tiempo entrada extra. También de parte del Hammond. Muy buena entrada de los Borregos Monterrey. Están en el tiempo extra. Pueden hacerse con el punto. Están tomando, lo están recuperando, está en disputa. El equipo de los Zorros está tratando de hacer tiempo también, tratando de expulsar al equipo de los Borregos, pero no logran encontrar el punto adecuado y el momento ideal. Mientras ya. Cronox también se lleva la vida de lo que es Revive, Wonderpick. Todos ahí aquí está. Se vuelven partícipes de este baile, de esta fiesta. El equipo de Borregos todavía continúa con vida en esta segunda ronda. Así es, Monterrey de nuevo sacando las pilas, poniéndose las pilas y despertando un poco en este primer retome del punto que está realizando en estos momentos. Ya está cambiando ahí a la sombra. Estamos a punto de ver un pulso electromagnético, probablemente 83% casi ya ahí. Y también tenemos ya dos habilidades máximas para este equipo. Vamos a ver si aquí pueden llevarse la vida de este Roadhog. Alcanza a salirse por los pelos de este embate. Por lo mientras ya están bloqueando la entrada de este punto con ese campo minado. También la coalescencia para tratar de desposicionar al equipo enemigo en estos momentos. Todavía Borregos manteniendo el punto. Y lo único que tiene que hacer Zorros es acumular esas definitivas. Por lo mientras ahí está ya el pulso electromagnético. También la autodestrucción completamente desperdiciados porque no lleva a ningún asesinato. Ahí está 5-5, 2 bajas, una para cada equipo, puede ser para cualquiera en estos momentos. Ahí está ya todavía Tap metiendo la presión a la línea trasera, puede caer aquí JD, pero no, parece ser que no va a alcanzar a caer. Ahí está ya de vuelta en el punto, si Frank se está llevándose la vida de Cronox a todo jabalí. También tiene muy poca vida, es el momento en el que los Zorros mexicanos empiezan en contraataque, van a recuperar el punto, ya lo están Zorros. Tomando, esto puede ser ronda para el equipo de los Zorros Mexicali, y al parecer así va a ser. Entran los Borregos también para ganar algo de tiempo extra. Ya pero no van a llegar, ya, solo no ya hay van momento, a llegar. No hay oportunidad. El equipo de los Zorros forza una tercera ronda. 1-1 todavía en esta ronda, mi querido Zorro. Ya puede ser para cualquiera. Tenemos que irnos a una tercera ronda de desempate para ver para quién va a ser este segundo punto del round robin. Podría ser para cualquiera y de ser así podría ser un empate una vez más, pero por lo mientras ustedes no se lo pierdan, que todavía tenemos que ver qué es lo que sucede y todavía faltaría el encuentro entre Bulldog Knights y Borregos de Monterrey. Así es, el encuentro de los Bulldogs que pues han estado pues ganaron lo que es la lo que es la primera partida, se estuvieron ahí balanceando en la cuerda floja y si ganan ese tercer encuentro la primera pasando. Partida contra Zorros lo ganaron bastante decisivo, este primer de Torre Liyang pues fue bastante decisivo, entonces veremos igual qué tal se empeñan en contra de Borregos y tendríamos que ver qué es lo que sucedería. Entonces por lo mientras ya estamos ahora sí en la tercera ronda de desempate entre estos equipos de Zorros de Mexicali que se están enfrentando a los Borregos de Monterrey por su pase a lo que podría ser la siguiente ronda. Todavía tendríamos que definirlo, pero por ahora es el punto de Zorros. Exactamente, por ahí cae también Cookie Tap, los Zorros son los que toman el punto, empiezan a sumar, la cosa se está complicando ya dentro de este round robin, dentro de este grupo, se extendieron las partidas, se extendieron las oportunidades, quieren pasar de panzazo estos tres equipos, los Dragones de Carolina son los únicos que sí estudiaron completamente y por eso mismo ganan ese pase directo, exentitos en primer lugar a lo que es la fase de cuartos de final. Viene Wonder Twig también aquí en el ataque, cae lo que es Salsa Tártara, Jaime, Cookie más bien recibiendo algo de daño. Vamos a ver qué es lo que pasa porque recuperado por los sanadores del equipo de los Borregos de Monterrey. Technicia 95 por su parte, encima Galis, Cronox también, Technician lo hace de nuevo en contra de Revive y el equipo de Borregos se puede hacer con el punto ahora. Así es, visor táctico que es
completamente neutralizado por su mal posicionamiento y esa mala decisión de lanzarlo en ese momento, por lo menos 50% en el marcador a favor del equipo de Zorros, mientras que Borregos está comenzando a acumular su porcentaje. Ya vemos que han logrado concretar este retome del punto, por lo mientras aquí se viene ya de nuevo el ataque de Zorros, que puede ser bastante efectivo, ya que Wonder Twig acaba de caer en estos momentos. Se viene la hoja dragón, puede ser Hin Cookie quien sea el héroe en estos momentos, pero parece ser que no. Ahí está el quebrantazuelos llevándose la bebida de Noctil en ¡no! estos momentos, y ahí está cayendo ya justamente para salir de este embate y reagruparse con su equipo lo más pronto posible. 57%, 58, 60 ya en el marcador en estos momentos a favor de Zorros, y todavía el punto es de ellos y tienen el tiro certero para defender. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo de los Borregos. Wonder Twig también ya tiene por ahí su ulti, la podría utilizar en cualquier momento, al igual que Noctil, que ya le falta poco también para ganar porcentaje. Se viene dicho ahí la utilización de lo que es su definitiva. ¡No, se la corta! ¡No, sí la logró lanzar! Ya está ahí el campo pero minado. Mal posicionada, Salsa Tártara se lleva a Tab, a Wonder Twig también. El equipo de los Zorros Mexicali se va a llevar este punto y nos va a forzar a ver el resultado de la tercera, porque probablemente se pueda venir otro empate en esta ronda mejor de tres, señoras y señores. ¿Qué está pasando con estos equipos? ¿Qué están haciendo estos equipos? Se llevan ese último punto y vamos a ver el resultado de la siguiente partida. Borregos de Monterrey en contra de Bulldog Knights. Así es, mi querido Zorro. La victoria es para el equipo de Zorros en este momento. Y veremos qué es lo que va a suceder entre... Ya le están diciendo ahí, por favor, ganen. Vamos, Tech, ustedes pueden contra sí, los Bulldogs. Pues es que por los necesitan. Favor, gánenle a Bulldogs. Los necesitan los Zorros. Ahorita la gente de los Zorros, toda la gente de Mexicali está levantando las manos, dándole la energía a los Borregos de Monterrey para que venzan a los Bulldogs Night y todavía continúen estas rondas de desempate. Así y es. Nosotros nos sigamos aquí gastando la garganta. Así pues, sí, es, por es favor, si ustedes ya no nos ven aquí la siguiente semana, ya saben por qué va a ser. Por lo mientras vamos a ver cómo llegamos a este resultado en el que Zorros se alzó victorioso sobre los Borregos de Monterrey en estos momentos. Llegaron hasta la tercera ronda, justamente hasta el final de esto. Pudo haber sido para cualquiera de los dos, pero al final vemos ese increíble combo que lanzaron Tap junto con Wonder Twig, que hicieron una excelente combinación ahí. Y vemos los esfuerzos que realizó Monterrey para tratar de llevarse la victoria, que al final no fue suficiente, ya que pues el equipo de Zorros lo hizo bastante bien, ¿no? Se posicionó de manera excelente en esos últimos en esas últimas dos rondas, y pues la última fue muy, muy buena para este equipo de Zorros. Y así, ¡ay, Dios! Es como... ¡Ay, Dios mío! Ya estamos preparando lo que es la siguiente partida. Vamos a ver así qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que va a pasar en contra de los Bulldogs? Ya que armen la partida. Sí, aquí ya se va a tratar. Esperemos aquí se defina todo. Veremos. ¿Por qué esperemos? ¿Tienes ya el favoritismo acaso con los Bulldogs? Para ver qué es lo que va a suceder. Yo lo que quiero es saber qué va a pasar ya. Bueno. Claro, bueno, yo pensé no puedo seguir con el suspenso, no puedo seguir con ese suspenso de saber qué va a suceder. Que ganen los Borregos, hombre, vámonos, otra ronda de desempate, ¿cuál es el problema? Todavía para tener pero más over. Quiero saber qué va a pasar, quiero saber quién va a pasar de este grupo, quién se va a estar enfrentando al primer lugar del grupo A, por lo mientras ya preparándonos ahí. Ahí. Por favor. Sí, por mientras eso sucede, vamos a ver, recordarles que esta tercer partida del round robin va a ser el enfrentamiento de los Borregos en contra de los Bulldog Knights directamente desde Celaya, unos viejos conocidos, y veremos qué es lo que sucede, ¿no, Solo? Dice ahí Alfredo, dice, nunca creí que diría esto, pero vamos Borregos, venga Borregos también, dice Tere Alomar, al igual que Nick Ser, dice, vamos, o sea, toda la gente. Sí, ahí está el apoyo a los Borregos para forzar este triple empate. Quieren ver el triple empate, quieren más acción, la gente quiere saber. Ni siquiera quiere saber qué va a pasar. Vamos a quedarnos aquí. Total, hombre, solo se quiere ir a las 5 de la mañana. Pues sí, hombre, yo no tengo ningún problema. Yo igual, acabando esto, me quedo aquí con ustedes platicando. Sí, así es, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a tener ahí a solo de los grupos de la U-League, hasta el final de la noche. Y
confesiones ya también. Ya. Igual aquí podríamos hacer un programa de confesiones. Te traemos de una vez a tus discípulos, ¿no? Para que digan de una vez las realidades de cómo funciona eso. Sí, podría ser un buen programa. Veremos qué va a suceder. Y hablando de ver qué va a suceder, ahorita estamos a punto de ver qué sucede en este tercer encuentro del round robin, para ver lo que podría ser la definición. Ahora sí, quizás no, ya no sabemos qué va a pasar, de lo que será el representante del segundo lugar del grupo B de la U-League para la siguiente fase, porque se nos viene ya el encuentro entre Borregos de Monterrey y Bulldogs de Celaya. Sí, pues ya que la lance, ya de una vez, producción, que tanto espera, hombre, ya vámonos, directo. Necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Si gana Bulldogs, recuerden esto, gana Bulldogs, pasa Bulldogs a cuartos de final, se quedan fuera los Borregos de Monterrey y también los Zorros Mexicali. Ganan los Borregos de Monterrey y todavía quedaría el empate en contra de Bulldogs, Borregos, y también en contra de Zorros. Y ahí tendríamos que irnos otra vez a otra ronda de round robin. Así y es. Pues así es la vida, así es. Así es esto. Así es esto del Overwatch, así es como funciona esto. Veremos qué es lo que va a suceder. Aquí anda alguien de producción así. Momentos así de ya, por favor, mi concierto. Quiero ir al Zócalo a ver a los Pixies. Ni modo. Aquí ya tiene el grillete bien puesto, entonces mira, nos vamos se a quedar aquí. Y se abre vacante para producción, ¿no? Ya se nota el interés. De por sí ya estamos ahí publicando en redes sociales y en algunas otras páginas la vacante de producción. Por eso Inicom está habliable, está disfrutando su último momento. Hay que aprovechar también, porque pues mientras dure hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivir en el presente, y el presente hoy día es un empate entre Zorros y Bulldog de Celaya. Entonces ahorita vamos a ver si se produce un desempate a favor de Bulldogs o un triple empate una vez más entre estos tres equipos. Por lo mientras, ahora sí, mi querido Zorro, apoyando a los Zorros, quizás, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Que el destino nos dé lo que nos tenga que dar. Nosotros no somos quien para tomar un bando. Usted sí puede hacerlo desde su casa, apoyando también en el chat a su equipo favorito. WonderTwig va a repetir lo que es el de Hammond. Vamos a ver qué es lo que sucede ahorita con la Universidad de Celaya. Falta poco. Van a entrar, se abren las compuertas y ahora sí salen de lleno estos dos equipos. Están jugando el todo por el todo. La Universidad de Celaya tiene la posibilidad de pasar a los cuartos de final en sus manos. Los Borregos pueden continuar con vida si quieren ganar esta partida. Así es, ya estamos. Tienen que, como tú lo bien mencionas. Ahí está viendo ya el embate entre estos dos equipos. Ahí están los Lucios haciéndose presentes y llevándose cada uno un asesinato del equipo enemigo. Vamos a ver el 5 contra 5 en estos momentos. ¿Cuál de los dos podrá ser el equipo que salga victorioso? Porque en estos momentos está en disputa el punto. Todavía no hay nada para nadie y puede ser de cualquiera de los dos. Bodom, ya lo vemos ahí, bastante cargado. ¿Cuál batería? Y está de nuevo 5 contra 5, Marco Arte está llevándose también esa armadura de Cookie. Parece ser que esta primera pelea va a ser a favor de Bulldogs. Puede ser, ahí está la autodestrucción también, ya sacando a este equipo de el punto, capturando ya a Bulldogs, apenas a punto de capturar y comenzar su porcentaje. Así es, ya empieza a curar también lo que es Archfaust a sus compañeros y activa un poco de velocidad de movimiento para poder reposicionarse y poder también gozar de esa velocidad con sus compañeros. Entran los Borregos también, junto con WonderTwig, que también activa su ulti. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Ah, qué buen paquete! ¡Qué buena carga! ¡Pero no se lleva nadie! El equipo de los Borregos se termina por llevar a Marco Arque. Kai se le mueve el piso y es el momento de entrar ahora de parte de los Borregos. Vamos a ver qué es lo que sucede. El punto está en disputa. Llega Cookie, lo terminan por lanzar también fuera de esto. El equipo de los Bulldogs está sumando puntos ahorita en estos momentos. Así es, y ahí fueron todas las habilidades máximas de este equipo de Borregos prácticamente, pues a cambio de nada. También estamos viendo ahí una autodestrucción un poco cuestionable, ya que prácticamente solo quedaba uno de los miembros de Borregos en el punto. Por lo mientras, ya tendrá que replegarse el equipo de Monterrey en estos momentos para pues replantearse su ofensiva. Ya tiene dos habilidades máximas, casi cuatro próximamente. Por lo mientras,
Bulldogs no tiene nada más que ese quebrantazuelos. Otro round robin el Ilios, por ahí están diciendo. Sí, sí, por ahí sí, nos ya vamos a Ilios, hombre. Pero esto se ve difícil porque los borregos están perdiendo. De hecho, señoras y señores, y con ese resultado, el equipo de los Bulldogs podría entrar a los cuartos de final de la U-League Office Depot. 73%, va el 75%. Viene la entrada de parte de los borregos de Monterrey que intentan quedarse con el punto. Intentan llevarse esta primera ronda. Viene la captura. Vamos a ver qué es lo que hacen. Calzón Ninja, por su parte, también está haciendo destrozos. Pero el equipo del borrego es expulsado totalmente. 90%. No hallan el punto indicado para poder entrar. 92, 93, 94. El equipo de borregos está avanzando. Marco Arce lleva a Cookie. Está perdiendo esperanzas el equipo de borregos. Los ojos mexicanos están comiendo las uñas, los dedos, porque los borregos se recuperen. Estamos en tiempo extra. Es difícil, es complicado, pero el equipo de borregos todavía continúa con vida. El equipo de borregos todavía continúa avanzando. El equipo de borregos quiere entrar. El equipo de borregos quiere permanecer con vida dentro de esta U-League Office Depot. Continúa el avance, estamos en sobretiempo, se viene la autodestrucción. Chocó Banana, se lleva Noctil por su parte y avanza ahora sí de lleno el equipo de los borregos. Marco Arcronox también entra, tiempo extra, todavía sigue, todavía continúa el equipo de borregos que no quiere dar el brazo a torcer, pero continúa el equipo de Bulldogs llevándose varios integrantes de ellos. Llega Wonder Twig, todavía avanza. ¿Qué es lo que pasa? Wonder Twig se lo llevan. ¡Punto para los Bulldogs! Ahí está, borregos, no logra recuperar este punto. El objetivo es asegurado por el equipo de Bulldogs. Celaya cada vez más cerca de lograr su pase a la siguiente ronda, de ser el representante del grupo B. Solo necesita ganar una ronda más. Borregos está muy cerca de despedirse de la U-League, pero todavía tiene la posibilidad, todavía puede darle la vuelta a esto. Borregos y Zorros también. Borregos y Zorros están a punto de perder ese pase. Están a punto de despedirse de la U-League. A una ronda, a una victoria de Bulldog Knights de despedirse de la U-League. Todo podría definirse en la siguiente ronda. Así es, así que ya nos vamos directamente, señoras y señores, sin descanso. El equipo de los Bulldogs, si gana esta ronda, pasan a los cuartos de final. Mientras que los borregos necesitan ganar esta ronda para forzar a una tercera y tratar de conseguir la victoria. E y irnos a un empate triple nuevamente para forzar ahí de nueva cuenta a pelear a los Zorros, a los borregos y a los Bulldogs. Entra de lleno Wonder Twitch, Chocobanana es lanzado por los cielos. Cronox también se lleva un asesinato. El equipo de borregos puede entrar directamente, pero están vacilándolo. Pero Cookie desde los cielos se lleva a Chocopan. Noctil, Cronox, Cookie nuevamente acaban con los integrantes de los Bulldogs de la Universidad de Celaya. Así es, de nuevo la balanza se equilibra en estos momentos, ya siendo el equipo de borregos quien está tomando el punto en estos momentos, acumulando porcentaje ya, y tendrá que defenderlo de manera concreta para realizar un empate en esta ronda. Veremos qué es lo que pueden lograr, porque Jim Cookie ya está realizando el trabajo necesario, metiendo el daño que necesita su equipo. Por lo mientras, ahí están metiendo ya presión sobre este Youngrat. Vamos a ver si puede ser suficiente para que el equipo de Bulldogs pueda retomar el punto. Ya está ahí Arfos llevándose la vida de Wonder Twig. Ya es un 5 contra 6. Puede ser suficiente para que Celaya retome este punto. Ya está capturando en estos momentos. Y aguas, porque aquí viene Cookie. Cookie puede hacer la diferencia. Ya capturó Celaya en estos momentos. Bulldogs tiene el punto y puede tener que retroceder aquí el equipo de borregos. Y el punto es que el equipo de borregos tuvo que salir de lo que es el punto. Technician, sí, y Cookie tuvieron que abandonarlo también. Y ahí perdieron también el terreno y el punto indicado. Se pudieron haber quedado, forzar lo que son sus habilidades definitivas para poder parar al equipo de la Universidad de Celaya mientras, sí, iba entrando ese punto, pero la dudaron. Y al dudar están haciendo ahora que los Bulldogs de Celaya empiecen a sumar también. Se viene por aquí el neumático. ¿A quién se va a llevar? No. Oh, vio a ese sobrevive. Lucio, estaba muy cerca, pudo haber llevado la vida de Arfos, pero no lo alcanzó a ver. Ahí está ya el bombardeo. Justicia. Que sí se lleva. ¡Calzón Ninja! ¡Uy! Les dio un regalito Calzón Ninja y les dejó el nerfea esto. Y ahí está Bodom, que también necesita un nerfeo porque en estos momentos está prácticamente defendiendo solo junto con su Reinhardt. Ahí está ya Wonder Twig realizando este trabajo de sacar un poco de tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Si no tienen el punto, solo solamente está perdiendo tiempo para su equipo, que puede realizar otro ataque y ahora tiene que reagruparse. Tienen que esperar a Tap también para poder volver a intentarlo. Y todavía por los cielos está Technician junto con Cookie tratando de dominar. Tienen que entrar ya porque
por el tiempo y por el porcentaje tendrían dos oportunidades, si calculándolo bien, para poderlo hacer, sí, dependiendo de qué tan extendidas sean las peleas también. Y dependiendo de qué tanto se tarden en entrar ahorita. Van a ser extendidas, eso sí, porque del otro lado se están topando un equipo de Bulldogs. Ya que mira nada más, mientras tanto, del otro lado se lleva a Kuki a Chocopan. No se lo puede viene llevar. La entrada de parte de los Borregos. Lo tienen que hacerlo, tienen que entrar, tienen que recuperar ese punto, tienen que forzar a un tercer encuentro, una tercera ronda. Si quieren permanecer con vida, Tap lo hace, Wondertic también, entre los Borregos, van a recuperar el punto. Ahí está de vuelta el punto para los Borregos, 93% a 40. En estos momentos ya podría ser ronda para cualquiera y tendríamos que desempatar en una tercera ronda todavía para ver qué sería lo que sucede. Por lo mientras, el presente nos dice que Bulldog sigue a la ventaja y que podría todavía tomar esta segunda ronda a su favor. Zoro muy cerca de ver qué es lo que sucede. Exactamente, estamos a 57-58, el equipo de la Universidad de Celaya tiene que entrar, pero los Bulldogs van a defender, tienen que hacerlo, tienen que lograrlo. Kuki, me encanta cómo juega, cómo se mueve por los cielos. Entra el punto, sale del punto, llega también Chocopan para ayudar a Calzón Ninja. Kuki lo hace también, pero acaba Budum con sus sueños. Kronox por su parte, Marco Arce se lleva Budum también, acaba con Wonder Twig, sigue sumando el equipo de los Borregos. Viene el contraataque de parte de Kuki también, que ya llega volando desde los cielos. La Universidad de Celaya está a pocos segundos también de ver cuál va a ser el resultado de esto. Así es, pocos segundos se nos vienen ya y esta podría ser la última pelea, solo 93% a 92% en estos momentos el marcador. Se viene lo que va a ser la última pelea de esta ronda, podría ser para cualquiera de los dos. ¡Oh, Budum! ¡Está haciendo el trabajo con eso! ¡Celaya! ¡Celaya se puede hacer con el punto! ¡Mira, ahí nada está! Más estamos en el tiempo extra. Kuki se lleva Chocobanana por su parte. ¿Qué es lo que sucede? Están entrando todos de lleno. ¿Qué es lo que va a pasar, señoras y señores? Está el equipo de la Universidad de Celaya tratando de parar a los Borregos. Está tratando está de asegurar Kuki su pase. Está tratando de ganar ese pase a los cuartos de final de la U League Office Depot. Llegan los Borregos también. Están tratando de defender. Están tratando de impedirlo. Bulldogs. Están tratando de lograrlo. Bulldogs. Que alguien pare a Budum. Que alguien lo detenga. Porque es el que está aniquilando a los Borregos. 100% uno a de carga uno. Este jugador. Estamos todavía en el tiempo extra. El equipo de los Borregos no quiere ceder, pero ya Celaya esto está es recuperando para la Universidad de Celaya. Quedan solamente 95, 96, 97. Tenemos equipo dentro de los cuartos. Llega Kuki. Llega Kuki a tiempo. ¿Será que puede salvar el momento? ¿Será que puede salvar el día? Hace también está la definitiva. Y se lo lleva Choco Banana. Se acaba el tiempo extra. Los Borregos se van a quedar fuera. ¡No! Todavía están con vida. Llega Wonder Twig, están haciendo lo que pueden. Llega Chocobanana también. Kronox también se quiere ir a la fiesta, pero Chocobanana acaba con ellos. Y todavía esto continúa. El equipo de los Bulldogs de Celaya pasan a los cuartos de final. Celaya alzándose con la victoria después de una segunda ronda increíblemente intensa, muy cerca para cualquiera de los dos equipos, pero al final es Bulldog quien se alza con la victoria. Tenemos representante del grupo B, mi querido Zoro. Al final va a ser Celaya quien pase de nuevo a la siguiente ronda. Muy impresionante lo que acabamos de ver. No, definitivamente fue uno de los mejores grupos este de Overwatch. El equipo de los Bulldogs avanza y deja fuera a los Zorros, deja fuera a los Borregos de Monterrey. Ni modo. Así es. A pesar de que muere tuvimos el sueño de estos dos equipos, duelos increíbles, justamente. A pesar de que tuvimos jugadores que también dieron en todo por el todo, se nos quedan fuera dos equipos grandes de esta edición clausura de la U League Office Depot. Nos vamos a las repeticiones ahorita para que usted pueda ver todo lo que pasó. Ya están ahí, mientras tanto, en el chat, ya felicitando a lo que son los jugadores, al equipo de los Bulldogs. Y bueno, no me queda más que decirle a esos jugadores que quedaron fuera que dieron el todo por el todo. Que yo al menos los admiro y los respeto demasiado por esa entrega que nos dieron el día de hoy. No narraba unas partidas tan emocionantes desde hace mucho, desde la edición pasada en la cual se estaba enfrentando por ahí el equipo de Halcones contra Absolution y Halcones se hacía con el campeonato y quitaba por ahí al Sultán del Norte. Desde entonces no disfrutaba tanto unos encuentros. Así es increíble lo que acabamos de ver y es así justo como Bulldog se encarga de ser el verdugo del equipo de Zorros y Borregos.
de Monterrey, Zorros de Mexicali, siendo ya Celaya quien se alza con la victoria y con el pase a la siguiente ronda, siendo así el representante en segundo lugar del equipo, digo, del grupo B, justamente, y así es como terminan los sueños de Monterrey y los sueños de Mexicali, pero pues así es esto, la verdad es que los tres equipos dieron un desempeño increíble, pudo haber sido para cualquiera de los tres, nosotros pensamos que sería para cualquiera de los tres. No, yo ya hacía otra verdad, ronda Robin de desempate, sí, sí. No, y está bien, o sea, vaya, estas son las partidas que nosotros queríamos ver, por eso lo habíamos dicho, las universidades vienen mejor preparadas, cada vez más mejor los equipos que se lo están tomando en serio, y ahí tenemos el resultado. Dentro de esta fase de grupos fue más complicado, en la edición pasada no tuvimos tantas partidas tan reñidas, y en esta ocasión sí tenemos un nivel y tantos grupos tan cerrados. Bueno. Sí, porque la verdad es que tuvimos grupos muy cerrados, hubo muchas partidas definitorias que estuvieron muy cerca para cualquiera de los dos equipos y la verdad es que pues al final ya tenemos a los que serán nuestros representantes de la siguiente fase de la U-League, ya cada vez más cerca de concluir. Ahí lo parece insistiendo el Cristito, que es mujer, pues claro, pues ¿cuál es el problema? Qué bueno, de hecho, que más chicas, por ejemplo, se están interesando en no nada más en lo de los eSports, sino también en esta competencia de la U-League, porque aquí nosotros no discriminamos. Aquí usted, mientras cumpla los requisitos de ser estudiante universitario activo y también de residir en lo que es el país de México, puede participar. No hay ningún problema y brillar. Es una lástima que estos grandes jugadores hayan quedado afuera. A mí me hubiera gustado ver más de los Zorros, me hubiera gustado ver más de los Borregos. Sí, Zorros, una interesante sorpresa, ¿eh? Y desgraciadamente les tocó en este grupo que fue muy parejo. Súper cerrado, con equipos bastante buenos, bastante preparados. Ahí estaba Borregos también siendo muy efectivo, muy buen trabajo en equipo. Por lo que, pues al final, vemos justamente ya a Bulldogs alzarse con esta victoria. Y pues, desafortunadamente para los otros equipos, Zorros y Borregos. Hay otro empate, Hay otro empate en el grupo de entre Pumas CU y los Borregos de Guadalajara. Es que esto se veía venir. Y es lo que estábamos diciendo, justamente este nivel de competencia es mucho más alto hoy día y cualquier equipo podría alzarse con la victoria de la U-League. Así que Tigres, ahí el bicampeón debe temer en esta temporada porque se va a enfrentar a los mejores que cada vez son más fuertes. No, qué bueno, qué bueno que tuvimos la oportunidad de ver estas partidas. Vamos a ver qué es lo que sucede contra este grupo D entre Pumas CU y los Borregos Guadalajara. No sé si lo vayamos a transmitir. Que nos digan ahorita. Ah, eso se va a jugar mañana. Ah, yo dije, no, mañana, vamos a aventarnos ya no problema, otra. Aquí ya nos echamos otra. Ya encarrerados, ¿verdad? Sí, que ya, nos pongan pues, ya estando que aquí. Es ya más adelante las de League of Legends también nos las aventamos. Ya, de una vez. ¿Para qué hacer perder más el tiempo? Pero pues bueno. Sí, así es. Igual un agradecimiento, un saludo a todas esas personas que nos acompañaron de principio a fin. Señores, ustedes bueno, sobre todo un mensaje, ¿no? Para los chicos de los Zorros y de los Borregos, no se sientan mal, al contrario, en serio, dieron el todo por el todo. Nosotros, pues, y también les agradecemos a ellos, ¿no? Porque nosotros, realmente ustedes nada más queda admirarlos, posible. Obviamente, claro. por todo este esfuerzo que dieron. Sigan entrenando, sigan compitiendo. Yo quiero verlos el siguiente año. Yo quiero ver de lo que son capaces de hacer en la siguiente edición de la U-League. Claro que sí, seguramente ahí los estaremos viendo y créanme que los vamos a estar siguiendo de cerca. Ustedes son quienes hacen esto posible y ustedes son quienes crean la competencia. Nosotros vivimos para ustedes y por supuesto que muchas gracias por acompañarnos durante toda esta tarde, larga jornada la que tuvimos el día de hoy, llena de emoción y de acción. Yo sé que seguramente necesitarán relajar sus sentimientos un rato en este momento, así que pues de nuestra parte no nos queda más que recordarles que el día de mañana todavía va a haber mucha más acción por parte de la U-League. Recordemos que el día de mañana es domingo de League of Legends, así que si ustedes son fanáticos de la grieta, del invocador y son algunos de los entes del vacío, estarán seguramente acompañándonos a esa hora el día de mañana, que tendremos también cierre de grupos, partidas decisivas, así que no se lo pierdan. El día de hecho el campeón está también peligrando lo que es su pase en el grupo D, así que esté al pendiente.
Por lo pronto no nos queda más que agradecer también a Office Depot, al igual que a Home, BHP y a Claners, que a final de cuentas confían obviamente en el potencial de esto, confían también en Skill Esports, obviamente, y confían pues en todos los avances y también en la pasión y la entrega que tienen ustedes, tanto viendo estas partidas como participando también en todos nuestros torneos. Y Nicom, ya nos acercamos a la recta final, algo que quieras decir antes de pues nada más recordarles que pueden seguirnos a todos nosotros en nuestras redes sociales, sigan la página de la Yuli, porque como ustedes saben, todavía tenemos un empate que se definirá el día de mañana o el día lunes, entonces ahí podrán ver las noticias de los resultados de este empate que todavía se presentó entre Pumas CU y Borregos de Guadalajara. Por lo mientras, también recordarles que pues nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales, que estarán ya apareciendo directamente en pantalla. A mí me pueden seguir como Inicoms, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter o donde ustedes quieran, ahí me encontrarán también directamente en Twitch. Y a ti, mi querido Zoro, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir por Facebook como Zoro Inverse o en Instagram como El Zoro. Así que usted ya lo sabe. Por lo pronto, nosotros ya nos despedimos. Un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron tanto en Twitch, Facebook y YouTube también. Usted vio y usted vivió también la jornada, la última jornada más bien de Overwatch de esta U-League Office Depot. Nos vemos ahora la siguiente semana en los cuartos de final. No lo esperamos, hasta la próxima. Nosotros somos Skill Esports y... así es. ¿Qué más? Así es, nosotros somos Cynicom y Zoro. Nosotros somos Cynicom y Zoro, exactamente, y no se lo pierdan. Todavía tendremos mucha más acción de la Euro League, no solamente este año, sino también para años futuros, porque recuerden... vamos a hacer la larga para que no se vaya producción todavía. Sí, claro, producción que se quería. Ahorita nos ponemos a platicar también. Vamos a hacer aquí un podcast o algo. Pero, faltó decir quiénes pasaron y quiénes no, ¿verdad? Sí, que nos sí, lo ponga hecho, producción que para hacer ahí un poco de tiempo, sí, ¿no? Claro, para que también ustedes puedan conocer los resultados. No, no se la crea. Nos vemos en la siguiente semana. No se pierda la U-League Office Depot. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Emergencia escolar de última hora? Office Depot cuenta con la mayor variedad de electrónicos, muebles, artículos escolares y de oficina de la más alta calidad y precios bajos garantizados. Con más de 250 tiendas en toda la República Mexicana, siempre cerca de ti. Si es Office, es Depot. ¿Jugar sin complicarte la vida? Es hora que seas miembro del clan. Entra a www.claners.com. Compra tarjetas Steam o baja juegos de nuestro catálogo. Paga en línea con tarjeta o en efectivo en cualquiera de estos puntos. Y ponte a jugar. Es hora que seas parte del clan. Claners.com.